en Plaza de la Parca. Igual ya nos bloquearon, güey. Es que... Ya sé. ¡Ah, ya estamos en vivo! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión nueva. Verga, ¿ya está el audio? ¿Eh? Ya está el buen Mario aquí conmigo. Oye, la semana pasada estuviste muy filoso, cabrón. La verdad. Ya sé. ¿Qué no te sé pasó, güey? No sé, güey. Yo creo que tanto juntarme con la Parca hizo que sí. Sí, fíjate que yo creo que sí es real eso de que una fruta podrida, güey, pudre más a otra, güey. No sé, yo creo que es eso, güey. ¿Y el clima, güey? No sé. Fíjate que el día de hoy, no sé qué tan raros se sientan ustedes después de no tener redes sociales, güey. Ah, ya sé, güey. Siguen los pedos, ¿no? Yo creo que siguen los pedos, güey. Retomar ese pedo de llamar por teléfono, no ya mandar notas de voz. Me sentía tan raro, güey, así como, bueno. No, ¿qué wey, pedo, güey? Sí, fue muy extraño. Una triste historia, digo, no es mi caso. Para que no vaya a pensar. Un compa, güey, dice que una morra le mandó un pack, güey. Y pues el vato no lo pudo ver, güey. Triste. Pero cuando regrese al internet seguramente lo va a poder ver. No, es que ya se lo borraron. ¡Oh! ¿Mensaje borrado? Sí. ¡Oh, fue rápido ese pedo. Era de rápido, güey. Sí, güey, güey, te voy a dar un minuto para que lo veas. Pero pues gracias WhatsApp, gracias Zuckerberg. No sirve, güey. Y no pudo verlo, güey. Ni pedo, güey. Es triste. Eso es lo que te sucede. Pero sí, hay de todo el día de hoy. Les cuento un poco. Herrera anda fallando. ¿Qué nos contó? Que andaba en lo de su camión, ¿va? Perdió el chofer de su camión. Entonces a lo mejor lo iba a tener que trabajar él. Hoy. Javi, su hijo se gradúa el 9. O sea, la próxima semana. Entonces tenía que ir a comprar los rosarios de plata y unas cositas para la graduación de su hijo. Y el amigo incómodo, yo creo que está borracho, ahorita vemos qué onda con él. Según él, dijo que iba a estar practicando ya para ahora el próximo evento que se viene. Él como piloto professional pilot, pues está preparando para verle el arranque y todo ese pedo, pero sí, yo creo que más bien anda de pedal, güey. ¿Su carrera es el domingo? El 7, ¿sí es domingo? Sí, me parece que sí. Su carrera es el domingo entonces, ahí en Toluquilla. La neta no sé si vaya a poder acompañarlo. Voy a hacer todo lo posible, pero no estoy seguro, güey. La vez pasada estuvimos acompañando, ¿te acuerdas tú? Okay. Gracias. Por cierto, pinche Parca, no me diste a mí camisa, güey. Yo sí te digo que me quemé, güey. Me hubiera puesto hoy esa, güey. Yo no era de color cartón, güey. Y no me dio player ese día. Oye, yo no me había quemado y acabo de regresar de Mazatlán, cabrón. Sí te ves, güey. Así es mi color, güey. Así es mi color. Sí se ve un poquito. Así es mi color. Pero, oye, déjate cuento, Mazatlán. ¿Vieron el en vivo que hice en mi red social de Facebook? Ahí puse carreras. ¿Mande? Que andabas allá en la... En Mazatlán, los arrancones ilegales. Ahí les transmití. De greña. Les transmití en vivo. Me subí un GTR. Me subí un Golf R. Sí, jala, cabrón. O sea, ese sí jala. El azul. Entonces, chéquenlo. El que no lo vio, está el en vivo en Néstor Baxón en... Facebook, ahí está la transmisión en vivo. Estuve un buen rato allá en Mazatlán y luego nos fuimos a Culiacán. Entonces, ya después sabrán un poco más de eso, pero estamos en unas pláticas bastante padres. ¿Qué es la idea ahorita de lo que viene para este año? Yo tengo muchas cosas pendientes, pero bueno, fíjense bien. Como no tenemos Paquita Cabeza, ya tenemos una nueva mascota. Este nos lo trajimos de Mazatlán. Esta es nuestra nueva mascota porque... El antivirus. La base de datos. Porque perdimos a Paquita Cabeza. Entonces, sí, ya tenemos a la nueva mascota que nos va a acompañar en las transmisiones. Porque sí se me hace un poco triste no tener una mascota. Pero sí, ya tenemos... Bueno, tenemos a Parca y tenemos a este pequeño reptil. Entonces... Hay que ponerle un nombre, güey. Ya tiene. ¿Ah, ya? Tiburcio, se llama Tiburcio. El Tiburcio. Pero bueno, vamos a leer un poquito a las personas que están aquí presentes. ¿Qué te parece, mi estimado Mario? Dice por acá César Orozco. Saludos, banda. ¿Cómo vieron el tiempo de Cuprito 11-1 en Tolu? Cuprito es un... De hecho, yo le puse el nombre de Cuprito cuando estábamos en el club de Street Boost. Trae un Cupra MK3 Stage blanco, 2, ¿no? Si mal no recuerdo, con Nitro y Revo. Creo, ¿eh? No me sé bien su setup. Pero, güey, 11-1 con tracción delantera está súper hermoso, ¿no? Sí, de hecho, yo por ahí edité una imagen de ese carro, güey. Y creo que ni fue el evento, güey. Se pasó de lanza. No fue el evento, se culió, pero sí. Lo vi. Sí está muy bueno el tiempo. Yo considero que es un excelente tiempo.
Cupreto ya tiene tiempo en esto de los coches. Siempre, desde su Cupra MK1, siempre fue lo mejor para su carro. También creo que marcó la pauta o el tiempo más rápido del MK1, si también mal no recuerdo, que me corrija, la verdad no lo recuerdo bien, pero creo que nadie le pudo romper el récord. Pero ahí está, excelente tiempo y saludotes para él. Mario Rojo, saludos amigos, saludote mi amigo Mario Rojo. AR, saludos desde España, tenéis mis respetos, se os ve reales, la parca loca y sus chelas. Comentábamos ahorita, mi estimado AR, que no sabemos si va a llegar, pero ahorita le marcamos con todo gusto. Tiene unos pendientes para lo de su carrera, entonces pues vamos a ver si alcanza a venir. Si no, pues al rato le hacemos una llamada, una videollamada, ¿qué te parece? Para que sí nos platique un poco de lo que está pasando en el autódromo. Y a ver si es cierto que está corriendo. Alan Vázquez dice, Oli, Javier Torres Pacheco, Oli, Diego RT, ¿qué trans? El compa Burico, buenas noches, gente, bendiciones, muchas gracias, JP91, saludos. Y la parca, ¿dónde anda la aspiradora humana? Alan Vázquez, ¿cómo les fue con la granizada? Ay, güey, eso estuvo culero, güey. Ay, yo ni estaba, güey, yo estaba en Mazatlán. Nah, a mí no me tocó, pues, pero sí estaba, y o sea, sí estuvo bien culero, güey. La neta, yo creo que la gente que sí le tocó vivir... Porque digo, hay muchos memes y hay mucho... Y, por ejemplo, de esta zona donde ahorita estamos, que también por ahí preguntaban que dónde estábamos, en una de las casas de parca. O sea, realmente... Bueno, nosotros estamos en Guadalajara y ese pedo fue más como para Tlaquepaque, ¿no? Que es un municipio que está pegado. Y el pedo es que también ahí en lo que es fuelle, güey, como que ahí llega toda el agua, güey, y empezó a juntar el granizo y fue donde se juntó el metro y medio. Pero sí otras casas y calles donde sí estaba, pues, a culero, ¿no? El agua, el granizo, ¿verdad? Los carros yéndose, carros ya, estivados. Ah, sí, se subieron uno al otro, sí, súper. Eso sí estuvo muy culero, güey. Sí, pues, culerón. La verdad, vean las imágenes y los videos en vivo y van a notar esto. Carla Jiménez, saludos, muchas gracias, Carla. César Pizorno, te quiero mucho, Néstor. Y Mario, te amo. Sony Guerra y la parca Tiliqui Flaca, ¿dónde la dejaron? Oscar Rafael, saludos. Diego RT, acá ya está todo normal. Valen Doster, saludos, Néstor. Administerial Steamburgen, presentes. AR, aquí en España ya funciona WhatsApp Audios. Acá todavía no. Todavía no se normaliza, pero yo creo que próximamente. Dice, saludos desde Tlaxcala. ¿Cómo no, Eric Torres? Mi amigo el compa Boricua dice, me encantan los t-shirts, Néstor. Está padre, ¿no? A ver quién adivina de quién es este tablero. ¿De qué es este tablero? A ver quién adivina. Está fácil. Está muy fácil. Dice, bienvenidos al mejor programa, Chismoseando. Saludos, Mario Sandoval Romero. El Paps, saludos, perros. Sal, qué tranza mi Paps. El vato anda compitiendo por un rap para su Jetta, jodido, bagueto. ¿Un rap? ¿Con quién? De un youtuber. Anda ahí compitiendo. ¿De Manuel Rivera? No, es de aquí de Guadalajara. Pero por ahí anda el Paps. Suerte, cabrón. Ojalá ganes. Ojalá que no. Mario Pérez dice, Amaya, ya llegué. Administeriales, saludos. El compa Burico, un fuerte abrazo, hermanos. Gracias, Diego RT. ¿Cómo ven el Audi? De 9.5, un cuarto de milla. Una chulada. Yo creo que sí vamos a estar platicando un poco del asesino, del coche de Martín, de este coche Audi S38P. Que marcó un tiempo espectacular en el cuarto de milla, que se le dio el reconocimiento, por lo menos por su servidor, en la página de Facebook de Néstor Maxón. Porque estuve leyendo demasiados mensajes. Bueno, me desconecté el fin de semana, como se los puse ahí. No supe nada, me fui a descansar. Y cuando regresé, pues ya me había dado cuenta que tenía un putero de mensajes de Néstor. ¿Cómo ves este? Néstor, ¿cómo ves el otro? Este, y bla, 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 bla. Y pues bueno, me dio la tarea de leer un poquito. Sabemos que las reglas de esto se enmarcan en base a la ley de movilidad y transporte. Y pues el mismo coche, al no presentar vidrios, retrovisores, le quitaron un faro para ponerle un intake. Esto hizo que, pues bueno, las personas dijeran que no era un street legal y no competía por el premio. Luego entonces escuché también que Ricardo dijo que se le iba a dar un premio especial, más no el premio de Street Legal, que creo que hasta hace poco lo tenía de Michel, con el Gelipo. Entonces, esperemos que Martín por ahí pueda arreglar esa situación con su vehículo para regresar a la pista y pues competir, volver a darle y competir por este bonito premio. Pero fíjate, lo chingón, y ahorita que está el tema, es todo este pinche ritual que hicieron, güey, ¿viste?
cuatro cabrones, como debe ser en la pista, el piloto, sus preparadores, güey. Uh-huh. El vato acá, la llantita, güey. La llanta con todo y un chiclito. El otro güey que saca la lata de la Corona, güey. Sin que se caliente el coche, vámonos, ¿para qué tanta faramaya? Sí, güey, luego hay gente que pinche arranca, se regresa. Luego el pendejo que arrancó y cometió foul, güey, y se regresan. Y ahí estoy yo como pendejo reseteando el pinche semáforo, güey. Eso caga bien duro, güey. No, no chinguen. Pero sí, la neta, seguimos platicando un poquito más ahorita de Martín. Vamos leyendo un poco más de los mensajes. Dice Ricardo Sánchez: Néstor, tengo un GLI MK6 y quiero que haga el típico. Pero por ahí me dijeron, ¿por ahí? Por ahí te dijeron, no, por ahí no se dice. Que no le quedan los espaciadores, es cierto. Depende de qué GLI sea. Si trae de los turbos mexicanos, de los Honeywheel, no se puede. Si es de los IG, sí se puede. Ah, cabrón. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Para que le haga como tortuga en celo. Espérame, acá. Farid García, saludos Néstor, gracias. Gustavo Gómez nos pone las redes sociales, como siempre Gustavo aquí atento con su fuerza de administrador, muchas gracias. Dice el Paps, hoy dónde están, ok, en una de las casas del Parca, Joel, ¿qué? Sacharit, Mendoza, Bello. Buenas tardes, aquí estamos como cada miércoles, saludos desde el caluroso puerto de Acapulco. Saludos, sabrosón, canal. Acapulco. Pollo 89, buenas tardes, brothers, desde Acayucan, Veracruz. Saludos, canal. ¿Qué dice? Diego Mauriz. ¿Por qué ahí en GDL existe tan buena nave, aparte de que le chingan diario? Pues hay buenas familias. Y aparte es una de las ciudades principales del país, güey. Yo creo que también influye, ¿no? Que, o sea, en México hay un chingo de carros bien pasados de verga. En Monterrey y toda la frontera, pues sí vas a ver un chingo de carros por lo mismo, por la frontera. Claro. Pero yo creo que también eso influye mucho, güey. Y el poder adquisitivo de ciertas zonas también. Así es. Dice por acá César Pizorno, Culiacán. ¿Tú te quieres morir, Néstor? Pues fui a Mazatlán viernes, sábado, domingo, lunes. 4 días y un día completo a Culiacán. A trabajar, obviamente. Fue a trabajar y me fue muy bien. La verdad, pues aquí andamos. Contentos, felices. No comí nada, cabrón. Nada de Culiacán. Te lo juro, güey. Fue rápido llegar y trabajar, pero bueno. Por acá tenemos a, dice Gustavo Gómez, excelente, esa iguana Audi. Aquí está, mira. Aquí está. Tú sí sabes exactamente. Me pasó decirte eso, pero sí, exactamente, la iguana Audi. Feyo Antrax, maestro Néstor, saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Iker Román, Néstor, tengo una super duda. Espero me pueda resolver. Un dispositivo que se conecta en OBD2 para ahorrar gasolina. ¿Puede llegar a descalibrar el cuerpo de aceleración? Gracias. Sí, de hecho sí, sí lo pueden llegar a hacer, hermano. Ya me pasó, y al que quiera, ahí tengo uno por el que le guste probar, el que tenga todavía ganas. Cuando lo vayan a comprar, mándenme mensajes, se los presto, de verdad, pónganselo y van a ver que no sirve para ni madres. Es que tienen que hacer todo, güey, tienen que poner el del OBD2, los imanes en las tuberías, la pastilla para el tanque, güey. La bolsa en el cuerpo de aceleración, ya sé, güey. No, esas madres no sirven para nada. Ay, no, dice Fernando de Hernán Néstor, ya no hay vieja. Ahora sí, aventarme pistones al aire entero. Cabrón, ya le habían dado permiso. Luego, una anterior transmisión, ya estaba con él feliz viendo la transmisión. Después que su vieja se fue con su mamá a la pasada, creo, ¿no? A dormir. Y ahorita ya no hay vieja. Oh, ¿qué pasó ahí, güey? ¿Qué te pasó, güey? No, tranquilo. Pero bueno, Israel Favela Luna, ¿dónde quedó el niño que sale en Toy Story? La basura está en su casa, yo creo, todavía ahorita. Dice Israel, hacia la parca. Amigo, ¿qué opinas del Polo GTI 2017? Saludos de Toluca. Buen carro, mala transmisión. David Saavedra, saludos a los dos. ¿Ya conseguiste estéreo para tu S3? No, mi estimado David Saavedra, fíjate que no. Tengo uno, pero no le queda. Estoy buscando un buen estéreo para el S3, porque sí le hace falta, man. La verdad, sí. Agradezco a Borla. Qué bonito. Que me mandaron el resonador para el Audi. Se lo vamos a poner el viernes. ¿Qué tal? Hay otros tres carros con esa carta. Pero no fue el admin, ¿eh? No fue el admin. A ver, no, pues no. I don't know. No fue el admin. Es que no puedo decir, porque tiene que salir un video. Sí, sí. Pero no fue el admin, güey. Oh, man. Pero gracias. Bueno, gracias, gracias por el Borla. Yo creo que se va a escuchar bien. Porque ya que si Ladmi nos quiere mandar uno para el Bocho, cabrón. Oye, ese pinche Bocho se está tardando mucho, güey. Güey, pero está quedando perro, la neta. Perrísimo, lo vimos, güey, la semana pasada en la otra casa de Parca, güey. Sí. Y la neta está quedando muy bien. Sí, güey. Y también el otro Bocho rojo que estaba ahí está muy perro, güey. Sí, yo nunca lo había visto. Y yo quiero que esos Bochos los manejen las niñas, güey. O sea, ese espacio es para las niñas, güey. Y el Junior Dragster, pues se lo dejamos a los chiquitos. Uh-huh. Ya lo habíamos planeado así. Y nosotros, pues armamos algo que. Ah, es que tú tampoco sabes de eso, güey. No, mejor no te digo. Después tenemos un proyecto muy bueno. Te va a interesar. Va.
Mario Sandoval Romero dice, yo pensé que tenías a Parca en el hombro. No, imagínate que ya estaría vomitando el hijo de su puta madre. Aaron Ramos dice, eso era un Jetta 98 con... No, imagínate tener a Parca aquí todo el perro día que te esté gritando y diciendo mamá. El perro oído, güey, como la conciencia, güey. No se calla. Chismes. Ya cállate. Y le dices, ya cállate. Y chismes. Y que esto y que el otro, que ya viste que este le dijo a este, que este anda con el otro. Y que, mam, ya cállate. Todo el bombo día, güey, no. No podría, güey, la verdad. No. Néstor, sí, está cabrón. Néstor, un Jetta 98 con 250 mil kilómetros. ¿Estaría bien meterle 25-50? Ay, hijo de puta, ¿por qué tanto, güey? Pero 98. Jetta 98, que eran. Un 8. Si no. 25, verga, 25-50. ¿Pero por qué te avienta humo? ¿Qué, por qué Aarón Ramos? O sea. ¿Por qué tan grueso, güey? No es tan bueno eso. ¿Ya suena o qué onda? A ver, cuéntame. ¿Qué tan factible es modificar un Vento TDI 1.6 Repro Turbo Hibridado Tubería Filtro? Pues a mí no me gusta reprogramar. Ya saben que yo no reprogramo autos que no sean del 1.8 para abajo. A mí no me gusta. Por eso es que no les paso tips. Que ya me dijeron que les haga videos del 1.2, del 1.0, del 1.2, del 1.4 y del 1.6. Lo voy a hacer. Pero bajo responsabilidad del cliente, güey. Y sí, si truena, lo voy a decir en el video. De hecho, se lo acabo de decir a uno de un 1.4. Sí, si truena... Lo voy a decir en el video, güey, para que la gente sepa. No es mal trabajo mío, güey. No tiene nada que ver con el desempeño de la reprogramación ni con los bolsons que se le van a poner. Es el motor, es el turbo, es la transmisión. No aguanta. Cosa que huele, cosa que voy a decir. No hay pedo. ¡Sas! Cámaga. Que se arme. Alan Ruiz dice, Néstor, ¿cuáles son las ventajas de usar nitrógeno en las ruedas? Bueno, dicen los que saben. ¿Tú qué has escuchado? A ver, por ejemplo, mi Mario. Yo que he escuchado del nitrógeno en las ruedas, te cambian el tapón, te ponen uno verde y uno azul. Eso es lo principal. Hey. Ya hablando de la parte teórica, que la gente es como que lo que más dice, es que no mames, es que el aire es más liviano, voy a ahorrar gasolina y la chingada. Eso es lo que la gente escucha. Yo lo que sé, por cuestiones de la física, lo que tú quieras imaginar, güey, es que el nitrógeno es menos factible que se comprima, güey, con el calor. Entonces, ¿se comprima o se dilata? No sé, güey, uno de esos dos, güey. El chiste es que la presión de tus llantas va a ser más constante con el nitrógeno. Es lo que yo sé. Tengo dudas de picarle uno de estos, pero mejor no le pico. Dice, Nigan, hello, Nigan. ¿Cómo están? Bien, Nigan. Gerardo DMO, ¿viste el S3 segundo en Pegaso? Sí, ya lo comentábamos ahorita, mi estimado. Ángel Ram, saludos desde Chihuahua. ¿Qué autos cogerían? Civic Type R. Type R. ¿STI o Golf? Golf R. O la Golf R. La Golfita. Paren de mamar con eso de la Golf, por favor, la señores. Golfa. Qué bueno que ya no la van a vender. R. STI o Golf R, así. Yo creo que es Subaru. Bueno, Evolution 7. Se ve muy chido, güey. El Civic sí me gustó mucho. ¿Cómo está esa línea? No, me gusta el pinche Civic. No, sí me iría por Golf R, la verdad. Dice Luis Ramírez, saludos cordiales, Néstor, desde Yurecuaro, Michoacán. Qué chingón, Michoacán. Saludos, carnal. Santiago Ávila. Hi, my niggas. Deja agarrar un gaito ahorita del refri. Ahí está, te lo puse atrás de la cama. ¡Ah! Pendejo. Dice Francisco Pro, hola, amigos. Mi pointer bota la segunda semana aproximadamente. ¿Qué puede hacer? Pues sabes que no somos adivinos, mi estimado Francisco Pro, pero tienen unas varillas abajo que se botan. Y unos huesitos que también se botan en la palanca. Tienes que arreglarlo. Y si no, tienes que arreglar los sincros. ¿Qué opinas del Corvette ZR1? Una verdadera chulada. Dima Ceballos, saludos como siempre desde Los Ángeles, California. A todos un fuerte abrazo. Gracias. Un A4 GTI 1.8. A4 no. MK4. Se pueden modificar. Dice por acá, tablero de golf MK4. Ah, es que dice aquí del GTI. Ok, ya le dieron, bien. Pero no se lo damos a Negan porque dijo A4. Fuchicaca, eso no se dice. Aquí no. Y que por cierto, es de un güey que no trae varo. Porque si ven ahí, ya no trae gasolina. Pero sí, dice el Paps, jajaja, maldito Bagueto. ¿Por qué sigue escribiendo Bagueto Paps sin la U? Por Bagueto, güey. Tonto, güey, es que no va a la escuela, maldita sea, güey. Tonto, güey. Lo he visto en todas las publicaciones que así lo hace, güey. Bajeto. Y creo que no se da cuenta, güey. Creo que sí lo lastimó un poco las drogas. Un poco.
Dice por acá, tablero de golf MK4, bien, AR, muy bien. Wilber Pérez, apá Néstor, ya llegué, tío Kalimba, ya llegué. Iván Ortiz. Saludos, y Wilber. Herrera, qué pedo. Herrera. Anda pedo el men. Anda en Tapanco. Anda en el Tapanco. Pagando la cuenta. Alejandro Leuterio Córdoba, saludos Néstor. ¿Qué tal el nivel de autos y qué tan buenos están los jales allá en Sinaloa donde fuiste? Saludos, bendiciones. Pues ahí está la transmisión en vivo, lo pueden checar en Néstor Backson en Facebook, así se pone. Ven la última transmisión en vivo que hice, la hice exactamente en Mazatlán. Y pues del nivel que les digo, muy buenos carros, lo que se usa sobre todo allá son Mustangs, Corvette, Camaro, autos aspirados, vaya, no los traen con Super, no los traen con Pro, no los traen con Turbo, pero traen pique con los cuatro cilindros turbo, es algo muy cabrón que se está dando ahí en Mazatlán. Y pues bueno, ahorita por ejemplo el Golf R azul está rompiendo madres, la verdad está una chulada, lo manejé, lo verán ya ahí en la transmisión, una verdadera chulada. También me subí al Godzilla, también me subí al GTR, mientras le estaban moviendo a la reprogramación. Y bastante chingón, la verdad me la pasé muy bien. Hubo algunos BMW, no muchos, pero lo que más rifa son los aspirados, ¿no? Allá. ¿Y qué diferencia del Golf R a nivel del mar, güey? Puta. No, güey. No sí. Mames. Una vez, brinco, güey. Solo una vez he llevado mi carro a nivel de mar y sí fue como de, güey, qué pedo, güey. O sea, sí se siente muy diferente muy y aparte. Caro. No, a mí me dio miedo, güey. Yo cuando puse el launch, sí, esperaba que jalara, pero no tanto. No tanto como lo sentía ayer. Muy cabrón, güey, la verdad. Sí, chingo de culo, chingo de viejas, chingo de carros. Alejandro Eleuterio, dice a los Néstor. Ah, bueno, ya lo leí. Guzga, ¿a qué se refiere el 8P en el Audi? Pues es la generación 8L, 8B, 8P, bla, bla, bla. Dice, Genaro, dame o Street Legal o no, pero en esos tiempos es de respeto, es correcto. Dima Ceballos, ¿y qué onda con la parca? César TSI, ¿qué tal? Saludos desde Tepatitlán. Tengo un Audi A3 1.4, ¿qué modificaciones se puede hacer? Creo que ya lo comenté ahorita, ¿no? Gerardo López, saludos Néstor y Parca, siempre les digo lo mismo, pero es todo corazón. ¿Te confundieron? Y Parca engordó yo. Creo. Ah, es que está aquí. Ahí está. Parca anda corriendo, güey. Así es. Está Antonio Santos, saludos Néstor, gracias por el apoyo con los vlogs. No, ¿de qué, mi estimado? Ahí me tardé un poquito en responderte, pero es que estaba en la playita. Andaba de vacaciones. Pero bastante, bastante bien, ¿eh? Tu coche, 27 libras, bastante coqueto. Es lo que esperamos hacer en el mío. Ya te lo comenté a ti, pues próximamente por ahí va a estar. Amigos, me recomiendan comprar un Astra 2.0 Turbo 2008. Gracias. Un Chevy Turbo. Fíjate que en un momento yo también quise comprar uno, pero casi no hay. Aunque dicen que muchas piezas son compartidas. No sé ahí, la neta. A mí no se me hacen tan buenos, pero tengo amigos que tienen Astra Turbo y jalan bien, la verdad. ¿Algún taller en Querétaro? RM Performance en Querétaro. Dice, ese Audi de Pegaso estuvo muy cabrón, pero ¿y Parca versus Bunker dónde quedó? Yo creo que ese pinche jale de entrada no se va a dar, güey. Bunker tiene un BMW y Parca tira 17 segundos, güey. ¿Quién putas iría a ver un jale de esos, güey? Parca va a querer correr con bracket. Ajá. Bunker no sé si sepa correr de bracket. De entrada, Bunker se echa de reversa, güey. O eso sería más parejo, güey. Se ponen muy pedo los dos. Que Bunker corre de reversa y la Parca normal, güey. Ahí ya estaría parejo el tiro, güey. Y pedos. No, pues se van a empezar a besar. Cuando estuvieron acá, ambos sí, borrachos nada, estaban toqueteando. Nada. No fue muy agradable visualmente hablando esa situación, pero pues bueno. Si van, saben que de todas formas nos iremos a apoyarlos para aventarles jitomates, seguramente desde las gradas. Pero pues, que le den, yo no creo que se dé, pero si se da, pues qué chingón. Se trata de hacer cotorreo, ya saben que les gusta el circo. De todas formas, ahí están apoyando a la gente que hace circo, pues que les den circo, ¿no? Ya iremos nosotros nomás a apoyarlos para que no se maten. Sí. A decirles que le den derecho. Dice, en caso que no se puede instalar especial, en ese caso, sonido ese, se pone una blow off. No, se quita la DB y se pone una blow off. Guillermo González, saludos Néstor desde Nuevo León. Carlos James Rodríguez, quiero un Pontiac G5 GT, será uno como primer carro. Mames, gastan un madral de gasolina, men. Pero madral. ¿Cómo será la vida de un carro después de que la marca deja de existir, güey? ¿Qué tan difícil sería conseguir? Muy. Piezas, conseguir todo. Es muy difícil, güey. Sí, ese ahí es el pedo, lo único culero de Pontiac. Sí. Dice, vale, no mames. Hola, Rip, que lo de SB, pero aquí ando, tuve que hacer una nueva. No, chingues, te cerraron tu cuento, ¿qué? Cuéntame. Es el creador de los memes aquí de Pistones al Aire. El 171 de saludos desde Guadalajara, muchas gracias. Mero. Hoy andas del costeño, ja, ja, ja. Es parca. Te mando mensaje por Instagram, Néstor. Creo que no está funcionando mi Instagram.
Qué triste, güey. Todo lo que está relacionado con Facebook está fallando. Instagram, sí, WhatsApp. Todo. Instagram, Facebook, WhatsApp. Y el amor de mi ex también falló. No es cierto, ya tengo novia. Fernando Hernández dice: las viejas sobran, mi buen Néstor. Ok, Alejandro Escaleta dice: jaja, se maman con la parca. ¿Qué opinan que McQueen subió desmintiendo a la parca? A, espacio, la parca. Pues no me importa, son de las 3.469 cosas que me valen, falen ferga en esta vida. Hay cosas más interesantes que hablar, como modificaciones y cosas que les podemos hacer a sus coches, cosas que podemos mejorar en los packs. Y vamos a hablar de esas cosas. Aprovechemos que el día de hoy no viene el niño del, el hijo del hate, este, el nuevo hijo el del príncipe del hate, porque está cabrón. ¿Qué turbo recomiendas para un Seat León MK1? Pues traen K04, originalmente esos coches, K04-0024. Te recomendaría, puedes empezar por un hibridado que sea K16, no me gustan a mí los híbridos, pero estaría bien un hibridado K16, o si realmente hay lana en el bolsillo, un GTX 28 71, para mí lo mismo. Sí. Gustavo Gómez, Néstor, una duda ahí, es pendejo, una duda, es normal que los Audi A3 1.4 Stronic y 7 velocidades se trabe y no traga bien en las subidas en primera velocidad. Tengo dos, es exactamente lo mismo y no se me hace normal. No, Gustavo. De hecho, hay una calibración para esos coches que se llama downshift. Y otra que se llama, no me acuerdo, que es para calibrar las cajas secas. Y no es normal, pero sí es una falla que tiene muy constante y se corrige con actualización de software. ¿Qué transa banda? Saludos, dice Roger por acá, Genaro DMO. ¿Has visto la Odyssey de BC Moto con 1000 HPs? ¿Cuántas libras crees que tenga? ¿Turbulencias que tiene? Ah, pues esos turbos son eficientes a partir de las 30 libras. Menos de 30 no son turbos eficientes, entonces seguramente trae más de 30. Ese es el punto. La eficiencia del turbo se enfoca en base a las revoluciones que pueda sostener, que no se canse, no muera. Si tiene una propela muy chica, va a caerse en altas, va a salir muy rápido, va a inflar muy rápido, pero va a caerse en altas. Si tiene una propela muy grande, o a la vez no, grandes de escape, abajo va a inflar lento, va a tener lag, pero arriba se va a mantener bestialmente. Entonces, y mucho aire caliente, pues no sirve bien, no te funciona de absolutamente nada. Ese es el punto. Dice, ¿qué rollo? ¿Ya les enfadó el parca o pura cura? Y ya lo corrimos. Ya lo corrimos al hijo de su puta madre. Dice por acá, hace tiempo entre mi papá y yo compramos un Impala S67 y apenas se empezará a restaurar. ¿Algún consejo que me puedan dar? ¡No le eches pasta, cabrón! Sí, dale bien duro a la laminada. Dale bien duro a la laminada, que valga la pena. Si puedes mandarlos a emblastear, mándalos a emblastear. Intenta trabajarlo con paciencia, güey. La pasta lo va a hacer ver solamente un tiempo bien, pero tu pintura cara que le puedas poner, sí, tu no, transparente caro que le puedas poner, mierda, güey. Se cuartea, todo charoleado, güey. No. Piensa en tu estilo. Si va a ser low rider, si va a ser una restauración, si va a ser un hot rod, si va a... Es tu estilo, güey. Piénsalo bien. Siento que los Impalas se prestan para diferentes cosas, pero piensa bien las cosas, porque si no lo haces correctamente, creo que terminarás con un coche demasiado personalizado que a algún punto pues va a ser difícil venderlo, sí, no, ya son carros y ya no va a valer la pena. Que te quedas, güey. Entonces, piensa en un buen estilo. Dice, perdón, me equivoqué, era 20W50, no sé ni tira uno, pero ya tiene pasado los 150 mil kilómetros. 2050 está bien. ¿Algún taller bueno en Querétaro? Ya comentábamos que RM. Dice, ¿sí hay carreras con la Pointer? ¿Sí hay carreras con la Pointer? ¿Conmigo? ¿Supongo? Pues sí, yo creo que sí. Si quieres, vamos a darle. José Carlos Valenzuela. Un saludo desde Navojoa, Sonora. Un saludote, hermano. Diego Moreno, saludos. ¿Qué es más grande, K03 o IS38? K04. Pero son cosas son diferentes. Turbos de diferentes plataformas. No tienen nada que ver el uno con el otro. No le quedan ni siquiera el mismo motor, ni siquiera la misma plataforma. Estás confundido, men. Pero es más grande el IS38. Hola, Néstor, tengo un Audi A3 1.8 Turbo. ¿Qué me recomiendas para ganar potencia con 10 mil pesos? Un A3 1.8 Turbo. Sí le ajusta una Repro, ¿no? Una Custom. Pues un Don Pepe y una Repro Custom, si te alcanza. Sí, con eso el Don Pepe debe estar algo, como en unos 2.500, 2.800 pesos. 2.500. Ah, sí, mira, la Iguana manda saludos con la manita. Cuando digan, manda saludos. Pues va a ser así. Sí, Don Pepe y Repro. Dice, sí me doy cuenta, pero es el mame. Saben que los amo, perro. Lleva acento. Está bien, papá. Saludos, men.
Saludos, Néstor. Saludos, mira, mamá. Ahí está tu saludito de parte de la iguana. Carlos. Carlos Campoverde. Solo duro de vinos y licuado. Men, mis botellas. Mis botellas, por favor. No se te olviden. Necesito tequilita. Necesito brandy. Necesito coñac. Necesito. No, whisky ya. La de platino, no, cabrón. Porque esas ya tengo mucho. Ay, el mamón. Y yo quiero un rancho escondido, güey, ya con sí eso. Sí tiene. No, mis botellas, güey, no seas cabrón, güey, por favor. Un abrazote. Y a ver si te quedas mi GTI. Si te lo quedas, men, mira, saludito de la iguana. Ahí está. Dice, saludos desde Manzanilla, Néstor. Te envío un mensaje en el Instagram para lo de un vacón. Va que va, ya que regrese el servicio, cabrón. Y los vacones. No. Dice, qué pedo, qué onda. Saludos desde el municipio de San Ignacio, Río Muerto, Sonora. Duvier Hernández, saludotes, hermano. Diego Corona, saludos. Lidoturbo, saludos. Lidoturbo ya está aquí presente desde hace tiempo también. Y si sigue así, yo creo que ya lo vamos a hacer administrador también. Ya se anda ganando su admin. Horacio Flores dice, saludos, Néstor. Y Kalimba Radiante, ¿qué se le puede hacer a un acelerado 2012 5.3, 4.4? Nitro. ¿No? Pues sí, güey. El que sabe más de esos motores es la Parca, güey. Ese güey pues es sí. El que la... Y siempre dice lo mismo, ¿no? Stroker araña, receta. El árbol de... Héctor de la Peña, Néstor, te debería ser neutral pleito que trae la Praga porque en los eventos de McQueen ahí andabas y te diste a conocer por él. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Yo me di a conocer por él. No, men, tú me conociste hasta a lo mejor tú, güey, pero andas bien perdido, ¿no, carijo? Néstor, el mensaje de Instagram te lo envié el día viernes. No tengo mensajes, men, vuélvelo a mandar. No tengo mensajes en Instagram, te lo juro. Acuérdate que todos los contesté. Andaba en la playa. Andaba en la playa y acuérdate que no tenía redes. Pero no, no, chingo no. Chingo de viejas, chingo de carros. No, ¿tú no crees que andar pelando el Instagram? No, para nada. Dice, saludos desde Tlajomulco, presidente de La Paz, Baja California, Julio Rodríguez, Adrián Rodríguez también. Tenemos a Ricardo, que se me fue, perdónenme. Ricardo Sánchez, ¿cuándo saldrá la Blow Off ya con instalación para el GLI en Backzone? Vivo cerca, por lo tanto, ahí sería donde le instalaría. Pues hay diferentes marcas, hay Forge, hay CTS, hay... Sí, aparte, ¿para qué carro? Más, ¿no? Ya dijo. GLI, pero primero lo tendremos que revisar para ver cuál lleva. Sí, cierto. Es la Ford, sale como 6,900 pesos, sale carísima. La CTS anda como en 5,800. Puta, es que hay un montón de precios. Yo tengo una Ford ahí de medio cachete. ¿Te puede servir? Está barata. Helodev dice, sí me cerraron la cuenta sin razón y YouTube no tiene respuesta, solo que está en revisión. Pienso que tal vez algún video viejo con copy, pero la verdad ni idea. Puede que sí, güey. Antes se ponen bien mamones. Sí, se ponen bien mamones. Madre, güey. Juan Manuel Hernández Mota, saludos a mi mujer Atenea, que venimos en el auto con mis datos de la Ciudad de México. ¡Saludos, Atenea! Bueno, qué bueno que andas escuchando cosas que te cultiven, vaya, cosas que te dejen, plática con tu marido, que puedas debatir, amor, ¿qué AR le ponemos al turbo? ¿Cuánto de nitro? ¿Qué mezcla manejaste a Watt cuando íbamos a 160 caballos de fuerza mientras yo te besaba y te toqueteé? Ya, me estoy prendiendo. Mándale pero dicen, un saludo con la iguana, güey. Saludote con la iguana para Atenea. Dice por acá, ya está, Gustavo Gómez, gracias, lo checo acá con De Michel, soy de San Luis. De Michel vas a verse la calibración, de hecho se te puede actualizar con el Odis, se puede actualizar la caja, chécalo. Dice, lo más curioso es que lo hacen cuando casi no tienen gasolina. Sí, fíjate que sí, sí lo había escuchado. Y también hay un tema de esos en Volkswagen Vortex. Si tienes chance, métete y lee el tema. Está en los tópicos de Vortex. Dice, Janosh FR, Néstor, necesito un consejo. Estoy por comprar un Audi S3, pero estoy entrando en un 2015 y un 2016. ¿Cambien algo el motor o cuál me recomiendas? ¿O de plano sigo con el Cooper? No, güey. No, bríncale al S3 y no cambia nada. Solamente en los 2015 había una revisión de turbo que fallaba. Ya tengo un post de ese tema, de que cuál es la última revisión de los turbos. Chécate que sea la última revisión, que no vuele y listo, güey. Ya, punto, lo puedes reprogramar y si vuela, pues lo cambias. Dice, ya vieron que Martín Gallego va a meterle a su Gol un 3.2 VR6 de Audi. ¿Qué piensan de eso? Pues cuando hay billete. Creo que quepa. Sí, en el último video salió que iba a hacer algo ahí con el carro. Obviamente tiene que ver con sacar motor, porque pues eso fue lo que enseñó. Cuando ya tienes ese nivel de suscriptores, te puedes dar el lujo de gastar, güey. Ah, no, claro, güey. Simplemente lo que le metió el otro carro es un puto monstruo de turbo, güey. Es más turbo que carro. Sí. Pero no creo que se vaya por uno de esos, güey. No. Yo creo que a lo mejor se va más como por un TFSI, un 2.0. Valdría más la pena.
Pero no creo que un 3.2, eso sería muchísimo, güey. Sí, no vale la pena. Y no va a caber ahí. Daniel Vaca dice saludos desde Tijuana. Merrots Garage, ¿restaurarían un MK1 Sirocco y qué motor usarían? Pues yo precisamente un R32. Yo le pondré un R32, aunque si quiero que jale, pues sí, no, sí, un BR6 Turbo. Aunque Javi no ha llegado y diga que no le gusta, yo sí le pondría uno de esos. Saluditos, saluditos, saluditos. ¿Qué turbo tenía el Focus RS 2010? Eran... K04, ¿no? Sí, creo que sí, también eran K04s. No me acuerdo. Ese RS estaba hermoso, güey. Sí, güey. Verde, güey, todo eléctrico, bien imponente, bien nalgón, güey. Pues no, sí. estaba muy perro ese carro, güey. Dice Enrique, T3, T4 o un K16 para Posillo. Un Holset, mejor. Ah, creo que ese es el que le metió a este güey al Vectra. ¿Un Holset? Creo que sí. No mames, son unos turbototos. Es una mamada, güey, parece camión. Son de camión, güey. Alfredo Álvarez, saludos. Dice Eduardo 27, perdón por la ignorancia, pero en pocas palabras, ¿por qué hice 38 y que sale 4? Nada que ver, me anda enseñando. Ah, tienes que ver muchos videos, güey. Son de diferente plataforma, güey. Haz de cuenta que el IS38 es para los carros nuevos, güey, por así decirlo. Para la plataforma MQB, punto. Y el otro es para la anterior, güey. Eso es todo. Para el Gen 1 y 2, ya. ¿Tendrás bujías frías para Jetta 1.8 Turbo? Sí. Se nos fue, güey. Marco M, saludos Néstor y Mario desde Saltillo, como siempre viendo la transmisión. Saludos, gracias, carnal. Aaron Ramos, Néstor, tengo un Jetta 1.8 Turbo en 1998, ¿cuánto salió? ¿Cómo que se ahoga y avienta humo negro de escape? ¿Crees que sea algún sensor? Creo que se está ahogando. Como que se ahoga, puede ser chingo de gasolina. Chécalo con el escáner. Uh-huh. No hagamos diagnósticos. Sí, mágicos, se necesitan diagnosticar los vehículos. Dice por acá, saludos carnales desde Albuquerque, Nuevo México. Muchas gracias, Francisco. Gabriel Omar Tolentino Vázquez, amigo, ¿qué me recomiendas para ponerle un Bora Geley 2009 para mejorar el confort? Fíjate, esto es suspensión nueva. No nos habían preguntado, ¿eh? Nos han preguntado qué hacer. Ya le iba a contestar. Ve el video de modificaciones básicas, pero no, confort. Suspensión que esté bien, güey. Resortitos bien. Los rines que debe de llevar. Llantitas. Las llantas que sean. Porque si le ponen un rin más ancho, ya le vas dando la madre a todo eso. Sin bolas ni nada, bien. Y ya. Yo creo que con eso. Y un tapete en el asiento de esos que tiene bolita como de camioneros que te van dando. Ay, qué rico. Helodev dice: se cayó Facebook, se cayó Insta, se cayó WhatsApp, se cayó la parca en el alcoholismo y se cayó mi cuenta de Helodev. Y vendrán, wey, cosas peores, dice la religión. Dice, ¿restauraría un MK1 Sirocco? Sí, ya lo contestábamos, mi estimado. Gracias, Bicho Jiménez. ¿Qué pasó con las morras? De repente las desaparecieron y ya hasta su canal andaban promocionando chido. ¿Cuáles morras? Pues supongo que las que había antes, güey. Ah, pues fue como la chica del crew. Ándale, fue como buena. La chica del crew, las metimos aquí crew, de repente. De repente, pum, sabe. Pues cosas de la vida, carnal, así como cuando ya shit no happens. Tienes una ex. Es correcto. Dice, ¿dónde me recomiendas comprar coilovers? Un buen intake. Los coilovers andan como en 16,500. Los buenos. Depende, hay muchas marcas y muchos precios. Azair Soto, saludos, el viernes me gradúo de la prepa y soy el que quiere meterse a un taller de performance. Pues mucha suerte, mi estimado. Saludos. Felicidades por tu graduación. No gastes dinero en mamadas. Mejor gasta una peda cuando te gradúes de la licenciatura. O de la ingeniería, la prepa. Y la prepa no... No le tires. Pero bueno, hombre, si tú quieres, dale, felicidades. Cuando Se graduó de la prepa. ¡Woo! Se graduó del kinder. No, es que graduación del kinder, graduación de la primaria, graduación de la secundaria, graduación de la prepa. Y en todas chillas y se te sale el moco y juras que son tus amigos de toda la vida y nunca los vas a olvidar. Y fíjame aquí la playera, por favor, te amo, te quieres chingo, hermano. A la mierda, no los vuelves a ver en la vida. Ni él, güey. O te quedan a deber dinero y nunca más te vuelven a hablar. Al carajo. Dice por acá, Néstor, un amigo trae un Caribe MK1 y... Pero ve que bien lee el turbo, es que me agrada, güey. Néstor, un amigo trae un Caribe, bien. MK1, bien. Y hoy compramos el swap BRC en mayúsculas para el carro de ese proyecto. Felicidades, cabrón. Yo nomás le quitaría el MK1 porque pues el Caribe... Pues sí, el Caribe. Pero todo bien, güey, todo bien. Muy bien, Lilo Turbo. Vas cabrón, güey. Estás rompiéndole, hermano. Dice, ¿en qué le afectaría a mi GTI MK7 si le hago reprogramación? ¿En tu bolsillo? ¿Y en tu gasolina? Tu gasolina. Pero no, una sonrisa, güey. Y en la garantía. Tienes la garantía. Leticia Martín. Saludos, sobrino. Te ves feliz. Ah, Leti, tía Leti, ¿cómo estás?
Un saludote para ti. Un abrazo. A ver cuándo nos vamos a comer, por favor. Me encantaría que nos vayamos a platicar. Muchas gracias. Muchas gracias que estás aquí presente. Qué padre. Mira, ya se conectó mi mamá. Ya se conectó mi tía Leti. Qué chingón. Ya está aquí la familia. Qué chingón. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti, para la abuelita y pues para Alan, que es el que nos ayuda ahora, sí, en el taller. ¿Sí sabías, verdad? Sí, sí. Sí la conozco. De hecho, también la conozco, doña Leti. Yael García dice, ¿qué onda? Voy llegando, ¿de qué me perdí? Pues nada. De nada. La parca se convirtió en una iguana. Ah, espérate, me faltó mandarle saludos a la tía Leti con la iguanita. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahí está. Dice Diego, qué la fregada. Se fue, aquí. Diego Mauriz, quisiera tener una relación tóxica así con mi morra, pero es bien tóxica. Mándame saludos, iguana parca. No lo haga, compa, no lo hagas. Las relaciones tóxicas no son buenas. Dice por acá, Gabriel Omar Tolentino Vázquez, ¿cuánto cuesta el Dompai para un Bora GLI aprox? Unos 2,800, 3,100, 3,200. Desde 2,500, desde ahí hasta el Real, güey. Carísimo de París, de los 50. Así es. ¿Cierto? K16. Ah, sí. Ahí está. Lilo Turbo, bien, Lilo Turbo, otro para Lilo Turbo. Ese perro viene con todo, güey. Lilo Turbo, bien, bien, bien perro. Se me atajó una coronita por la culpa de Mario. No digas marcas, güey. A perro, y tú que acá ya... Dice por acá, Hello Dead, sí, el de gallego es Holset, jaja. Ah, caray. Edgar Asensio, Néstor, ya te envié de nuevo mensaje en el Instagram para ver lo del banco. Pero, güey, no me llegan, no es mala onda. Es que es por el internet, güey, ahorita no se puede acceder a eso. Ah, muy bien. Sí. Dice, piezas después para... Después de la transmisión te responden, güey. Piezas para andos antiguos, Restauración Villalobos. Saludos aquí como siempre. Tal nombre, ¿no? Ya no me da la promoción ahí, güey. Chingón, esa estrategia, güey. Esa estrategia. A la otra se lo va a decir. El usuario verde. Villalobos. Nah, no está bien. Dice, saludos aquí como siempre. Gracias, Israel Soto. Saludos desde la Ciudad de México. Como cada miércoles, los mejores. Néstor, ¿qué le puedo comenzar a hacer a mi visa 2019? Pues depende de que quiera, ¿no? Estética, audio. Sí. Performance no hay mucho, pero pues una valvulita que se vaya escuchando. La tubería, güey, para que se escuche. La básica. Pero una tubería con resonador, güey, porque luego también le quitan todo, güey. No, directo no sean pinches guanabis. Ah, güey, luego pinche ruidajero, güey, no avanzan, o sea, algo que se escuche bonito, güey. Pues ahí... Que vaya loca la potencia, ¿no? Uh-huh. No, como que luego te compras un Ibiza, güey, le pones tubería directa, downpipe, y tiras 17, güey. No, güey, es que es bien castroso porque imagínate, güey, el puto ruidote de la tubería directa, güey, y lo escuchas como 3 minutos porque el güey es lo que se tarda en pasar por enfrente de ti, güey. O sea, no se es que esté 17, mal, güey. Se trata de 17 segundos, no seas mamón. Hace un sonido que dé gusto, güey. Pues sí. Janosh FR dice, te amo, Néstor. Jaja, gracias, es lo que necesitaba para irme por mi S3. Saludos, excelente canal. Muchas gracias, canal. Emiliano Lara dice, no sabes si Sauder hace downpipe y repros. Soy el Audi 8B1.8T. No sé, no sé. ¿Quieres que le marque? No sé. No se va a poder. No se va a poder, estamos haciendo mal. Dice por acá, José Nicolás Guerrero Domínguez, ¿se puede poner turbo en un Dodge Attitude? Se puede todo en la vida, es adaptar. Imagínate un Attitude con turbo. Creo, güey, que aquí alguna vez nos fuimos al diccionario a ver lo que es adaptar, ¿no? Adaptación. Sí, güey. Adaptar todo se puede adaptar, güey. Ya lo difícil, lo pesado, lo complicado ya es la diferencia. Pero si lo quieres adaptar, también adáptale una jaula de vuelco, güey. Porque si están medios. Y frenos, güey. Ah, y todo también, güey. Sí, es cierto. Prometheus 7, está chingando tu playera, Néstor, gracias. ¿No te da cosa que tu familia esté aquí? No, al contrario, me da mucho gusto que están aquí viendo, cultivándose, aprendiéndose algo nuevo para tener tema de conversación. Sí. Llegan a una fiesta, esos momentos tensos, y oye, que turbo. Verga. Sí, mira, el principio del turbo es un sistema. Tú tienes el mismo. Te ves mamalón, ¿no? Y hablas de reprogramaciones y hablas de mezclas y su puta madre. Y dicen todo el mundo, es que este güey es bien verga. Oye, ¿dónde aprendiste todo eso? Ah, pues en el canal de Batson. Te lo recomiendo, suscríbete. No, está chingón. Dice, las balatas traen su propio lubricante para las guías del disco de freno, pero traen solo 5 gramos o inclusive nada. ¿Qué marca de lubricantes recomiendan solo a Permatex? Lubricante. ¡Ah, madre, güey! ¿Cuáles balatas traen su propio lubricante? Una grasita, ¿no? Yo creo que se refiere a las bolsitas de grasa que traen. Pero según yo, esa madre es para... Para silenciarlas. Ajá, para que no hagan tanto ruido... Pues las metálicas y las de cerámica nunca he visto que traigan, las que yo compro por lo menos. No, güey, las mías hacen un ruidajero porque no traen ni esa madre. Exacto. Misael García dice, ¿algún consejo que me des antes de comprar un carro 1.8 turbo que la reviso en que hay que fijarse? 1.8, ¿qué generación?
No sabemos, hay demasiados 1.8 turbo. Que no traiga fugas. Eduardo que... 27, sí, la parca no va a estar presente hoy. Sí, Yael García y el Cricoso, ¿en dónde anda? Aquí, lo convertimos en una maldita iguana. Dice Néstor, saludos desde Morelia. Saludos, saludotes, hermano. ¿Qué marca de reprogramación recomiendas y por qué APR? Punto, ya. No me gusta hablar de repros, ya saben que todas son buenas. Si tienes para poner APR, pónsela. Si tienes para ponerle Revo, pónsela. Si tienes para ponerle Unitronic, pónsela. Si tienes para ponerle Exelixis, pónsela. Si tienes para ponerle Hydra, pónsela. Pone lo que tengas y lo que puedas. Y si ya estás feliz, pónsela, cabrón. Y lo que esté al alcance, ¿no? Porque y lo que esté al alcance, no hay un dealer ahí cerca de alguna repro, güey. Entonces hay que ver también qué tienes no ahí. No te hagas chaquetas mentales con eso de la reprogramación. No caigas en la mentira del amigo que sabe. Es una estupidez, la verdad, son temas que a veces ustedes creen que las marcas están peleando y puro pedo. O sea, los dealers y los usuarios son los que se pelean por ganarse la papa, pero... Mami, la marca no, es una marca, güey. O sea, es una tontería, no se peleen por eso. Nosotros vendemos APR, ya, así lo voy a dejar. ¿Vatos? Ah, no, me quemé. Audi A3, 2002. Le voy a poner el frente del 2005. Ay, güey, déjame acuerdo. Se va a modificar faros, salpicaderas. A lo mejor faros, salpicaderas, parrilla y fascia. Hay que checarlo, güey. Vatos, ¿qué le puede hacer un Golf 1.4? ¿Por dónde empiezo? Estética, sonido. Alejandro Rodríguez, saludos, Néstor. Soy Alejandra de Zacualpan, Hidalgo. Saludos, Néstor. Saludos, Alejandra. ¿Qué hay? José Luis Guzmán Reyes, ¿qué turbos trae el Focus ST 2014-2013? Ya lo respondieron por allá arriba, ¿no? Era el RS, pero pues si el RS traía el... Ah, el K16, creo. Kevin Urtiz, ¿a un Polo GTI 2018 se le puede hacer mucho? Modificación, amigo, modificación, billete, cartera, todo depende de ti. Oye, ¿cuánto un escape para BMW? Hay que cotizarlo con un moflero, hay varios videos del mi moflero estrella, chéquenlo. Dice... El diente de motosierrita. El diente de motosierrita. ¿Sigues practicando artes marciales, Néstor? Una vez que aprendes Kung Fu, bueno, alguien que sepa de Kung Fu, y mi estilo son cinco animales, en toda tu vida diaria hay Kung Fu. El Kung Fu está en lo que sea. Las artes marciales es un estilo de vida, no es tanto un arte marcial. Cuando una vez que practicas eso, toda la vida lo vas a hacer. En cualquier movimiento que hagas, te levantes, conforme hagas las cosas... Es muy importante hacerlo. Y sí, siempre, todo el tiempo hago por lo menos alguna forma o alguna kata en el caso del karate para mantenerme pues en forma, ¿no? Y si pudieras hacer una colaboración como Martín Gallego, le va a meter un BR6 a su Gol. Yo no le pondría eso, pero algún día. Fíjate, ya muchos dicen esto, dijiste que no ibas a fumar, carnal, y no está la parca para que te lo quite como dijiste en el último directo. Amigo, es el vapeador, no estoy fumando. Axel Cisneros Aguilar, saludos. Dice McQueen que a representación del parque te mandó algo parecido a él. Esa pinche lagartija. Enrique Serrano, ¿cómo vieron lo del S3 en Pegaso? Super padre. Alfredo Álvarez, me dijeron en la agencia que los Seat León FR MK3 2016 ya no tiene filtro de gasolina. Órale. Dice Jonathan Espinosa, Néstor, quiero comprar mi primer carro para uso diario que sea económico. ¿Cuál me recomiendas? Tengo 45,000. Uf, económico, 40, es muy poquito, güey. ¿45,000? ¿Qué? ¿Carro? Un poquito. Carro de diario. ¿Qué sea con 45,000? Un Chevy. Sí, un Chevy como 2006, por sí. Ahí más ¿no o menos. ¿No alcanzará para un C3? ¿Un 2010? Depende, de repente sí, ¿no? Salen carros que sí son baratos, güey, pero sí, ese es el que más te conviene, güey. Piezas, súper fácil de encontrar, refacciones baratas, económicos, nada más, lo único que sí, digo, ahorita ya no es de moda y no son de ellos, pero sí asegúrale la computadora, güey. Ahí no está. Más. Ah, sí, güey, asegúrale la computadora, güey. A mí me la robaron y costó casi 5,000 pesos ponérsela. Dice José Nicolás Guerrero Domínguez, imagínense un Dodge Actitude con bolsas de aire con un turbo y un Grab muy chingón. Pues son carros que puedes dejar muy perros, güey. Hay gente que hace... Pointers, güey. Le ponen bolsas de aire. He visto un... Y les ponen turbo. Un Up, no, que mami. También está muy chido. Ya sé. Oye, ni siquiera sé dónde está mi lata de chiles. Hoy les pregunté dónde está mi camioneta y ya no me contestaron. Hijos de la chingada. Mañana voy a buscarla porque ya hace mucho que no la veo, güey. No sé dónde está. Hay un rodado. Oye, Néstor, ¿ya hay llaveros de Backzone? No, todavía no. Próximamente, Néstor, tengo un Bora Sport, me robaron los faros. ¿Hay manera de poner los normales? ¿Solo se conectan? Sí.
Dice, a ver, métele un chingadazo al Mario para ver qué cinta eres en el Kung Fu. Ja, 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 no te creas. Las cintas son una pendejada. Las cintas son para amarrarse el pantalón. La cinta no... No demuestra qué mejor o qué peor eres en cuestión de artes marciales, mi hermano. Dice, banda, ¿habrá pérdida de potencia si los cables de las bujías están dos dañados? Uno como puede ser el otro al gordo. Sí. A ver, ¿cómo se la podemos responder de una manera que... ¿Cambiará el sabor del sándwich si uno es de pan integral y el otro es de pan blanco? Si de un lado le pones mermelada y del otro le pones jamón. ¿Tú qué crees? Imagínate. Es comida al final de cuentas. Imagínate, güey. Los cables hacen que las bujías hagan chispa y que la chispa prenda la gasolina que se inyecta a la cámara de combustión, en donde dos pistones se van a ver afectados. Entonces tu carro solo trabajaría con dos pistones, güey. A lo mejor va a mandar chispa de vez en cuando, pero no va... No va a ser parejo, no va a ser siempre. No va a ser parejo, va a haber mis fallos. Es correcto, dice Gustavo Gómez. Oye, todos los pinches administradores andan con madre, pues ya mejor hagan su... Reúnanse, hagan su programa los administradores, oye, qué... Muy bien, cabrón. ¿Se dan cuenta cómo vas aprendiendo? Nos vamos haciendo personas auditivas y visuales. Ay, güey, pues yo, güey, nomás yo no sabía nada. Empíricamente vamos haciendo las cosas y vamos aprendiendo. Cada transmisión los leo más... Más cultos. Más cultos, con mejores preguntas, más constructivas. Ya ayudan a sus amigos, ya contestan preguntas en el grupo de comunidad. Va, pinche Mario, toda esta semana ha estado contestando todo. Bien, cabrón, muy bien. Recuerden que se pueden meter al grupo de comunidad VAG en la parte de aquí abajo donde dice grupo de consultas, le das clic, mandas tu solicitud, contestas tres preguntas, te aceptamos y eres parte de la comunidad VAG. Y ya pueden hacer sus preguntillas. Y ya pueden hacer todas las preguntas que quieran. Dice, traes una lagartija, güey. Saludos. ¡Aguas! ¡Aguas! Aquí manda saludos, mira. Tiki, tiki. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tiburcio? Ahí está. Dice... Saludos, perro, desde Toluca. Tengo un SRT8 2015. ¿Con quién me recomiendas para repro? Con Rojo, Speed Shop, está en León. O aquí en Guadalajara, si eres de Guadalajara, con Gil Becerra. Ah, Néstor, ¿cómo consigo boletos para los 100 mejores? ¿100 mejores de qué? ¿What? ¿Me estás hablando de eventos chundos? Yo no sé. No sé. ¿De qué me está hablando? Perdón, hermano. No sé. Ernesto Rentería, dame más información. ¿Cómo le puedo hacer una Mercedes 300 AMG para que jale duro? Nitro, repro, no pipe, tubería. Sí, con repro y con tubería sí jalan duro esos güeyes. Sí, muy cabrón. Este vato viene con el jefe de los huachicoleros, por eso pregunta eso. En el taller usamos mucho Brembo o Fritec y ambas las traen 5 gramos. ¡Qué raro! Yo no. Yo solo pongo de cerámica y metálica, sin ninguna traen. Y le ponemos grasa de valero, entonces quiero hacer algo para hacer un trabajo de calidad. Pues quién sepa, mi estimado, te estoy fallando ya con ese tema. Aquí en Guadalajara, las que compramos nunca han traído. También tengo Brembo y no traen. Tengo de otras que son de muy buena calidad, ya son de carreras, pero tampoco traen. Eso utilizaba más como silenciador de balatas. Sí, para o que no unas chillaran. Grasitas, ajá, que vendían, ya no las venden. Aquí por lo menos no sé, pero si tú todavía las consigues, pues qué chido. Hay otro que era el pegabalatas para pegar la balata a la... Y que no hiciera ruido. Y que no hiciera ruido también, pero... Que se no... conoce como silicón, también funciona. Ya no lo utilizamos acá. Sí. Dice, ¿qué motor recomiendan? ¿El LSX454 o el 572? No vino Parca, él es el que le sabe a esos motores. Dice, ah, shit. ¿Cómo ven que el cabeza de cebolla? ¿Quién es el cabeza de cebolla? No sé, supongo que si nuestro señor presidente. ¿O el no? Admin le da la vuelta con el copo. McQueen se cree bien famoso, pero es tan rajón que solo corre si sabe que les lleva ventaja. ¿El cabeza de cebolla? ¿Quién sale el cabeza de cebolla, güey? No sé. ¡Ah! A ver, en su transmisión pasada, que el Admin le da la vuelta al copo. Pues, sí, yo creo. Puede que sí. Pero creo que fue un poco... No vamos a hablar ya de esa mierda. Vamos a estar hablando de él, güey. Es algo que ya está pasando. Hay que aprovechar que no vino Parca, güey. Sí, no, ya estuviera, güey. Pero pues ya se revelaron sus tiempos en el video de Ganke. De hecho. Porque Ganke sacó su Draghi. Sí. O explícalo para el que no lo vio. Pues miren, la transmisión pasada preguntaban que si ya habían visto la carrera. Yo les contesté amablemente que no, que cuál. Pero ayer sí me tocó verla porque pues yo estaba ya medio dormido y se estaba reproduciendo en automático mi YouTube. Yo no sé, digo, o sea, los dos carros corren. Hay un güey que trae el Draghi y al final, casi al llegar al cuarto de milla, el otro güey lo rebasa.
inmediatamente, como la cámara está en este carro del Draghi, pues tú ves que más o menos ese carro hizo 12.30. 12.30 y algo creo que hizo. Entonces más o menos puedes calcularle qué tanto fue la ventaja y más o menos ya sabes ahí en qué tiempo anda el otro. Cuéntame. Ahí dedúzcanlo, si quieren. Saquen sus conclusiones, números y ya vean quién es quién. Diego Mauriz dice, hincha lagartija, se ve bien mamona. Víctor Baraja, oye, pregúntale al Mario, ¿cuánto le dieron sus pedales y el volante para Xbox? Mis volantes y pedales, yo no tenía, güey, era de Néstor. Era el G500 o como era de... Es uno de Logitech. Me los dieron. Creo que cuestan como 3,800 más o menos. Los pedales más la palanca, güey. Yo la pedí aparte, güey. Ponle que con unos 5,000 lo armas completo, güey. Ahí está. Por cierto, el link a tu Instagram sigue sin funcionar. Oh, shit. Qué raro. No me asusten. Néstor, ¿qué es un misfire y cómo se presenta, si me puedes decir? Como brincos de chispa. Quítale una bobina a tu coche y lo que haga es ese fallo de cilindro que haga, ese es como el misfire. Es lo mejor. Lo que es la bobina y vas a ver cómo se... Y se prende el check engine así en parpadear. Intermitente. Es lo que hace. Exactamente. Dice Pedro Cortés Cortés, ¿qué recomiendas? Un Megane 225-2017. A un Turbo. Megane. Más grande. Repro. Tubería. Tompay. Y el culo. Fíjate que yo una vez llegué a ver un Megane, pero digo, no sé si es ese mismo, güey. Porque estaba el... ¿Qué era ese, güey? ¿El RS? ¿Eh? Así que, güey, les digo lo mismo. Siempre es lo mismo. Sí, todos los carros van casi igual, güey. O sea, mismo, cambian cosas, pero es lo... Básicamente se componen. No, porque el downpipe del Focus RS se dice downpipe. Y el Don Pepe es de Volkswagen. Ajá. Y en Audi es downpipe. Y el Don Pai es el que no es turbo. Y el Don Pai es el que no es turbo. Exactamente. Es lo mismo, hombre. Saludos a Zacatecas. Carlos Mendoza, banda, una vez más, ¿valdrá la pena modificar motor o hacer unas mejoras? Este es un Auto Ibiza 2003 2.0, si es aspirado, pues no mucho. La vez pasada, creo que él mismo preguntó, güey, le dijimos que podía hacer headers, podía portear, podía, meterle algo en nitro, cosillas así que se puedan hacer los aspirados, güey. Uy, ahí está. Dice Diego Maris, la entrada al evento de los 100 mejores costará 50 pesos, me parece, pero lleva 100 para asegurar. Buena. ¿Recomiendas unos headers para un YTMK6 2.5? 421. Néstor, ¿qué precio? Si le haré un motor SRT4, quiero hacer un proyecto con ese motor en una plataforma de tracción trasera, pero no sé qué transmisión usaría. Salen como en 20,000+, no son tan caros. No, sí, son nada caros. Dice, ¿qué tal ser? Don Javier Lafuente. ¿Qué tal son los Peugeot 206? Malísimos, cabrón, malísimos. Peugeot no, güey, no. No compres, por favor, por el amor de Dios. No lo haga, compa. Dice... ¿Cómo ven que el McQueen cobra 15,000 por carrera? Pues, ¿qué tienes? ¿Internet Explorer o qué, güey? Ese tema ya se habló toda la semana pasada, bro. Supérenlo, ya hay más cosas, hombre. Si él lo quiere cobrar, pues adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Coño! No entiendo. Pues, si la gente lo va a ver y si quieren checar lo que hace, ¿cuál es el problema? Yo por publicidad en YouTube cobro lo mismo. 3 meses. Cada quien sabe cómo se hace su marketing, mi hermano. Dice René Romero, cabeza de cebolla es McQueen, pero tiene razón ignorarlo y no darle importancia, que no merece. Saludos. Christopher, gracias. González, ya llegué, perdón por llegar tarde, andaba trabajando. ¿Qué pasó eso? Fui por un gaito. ¿Qué dijo? Ah, ya vino por acá. Ah, muy bien. Dice, hola, tengo un GTI 2015 y unos 30,000 de presupuesto. ¿Qué me recomiendas hacerle primero? ¿GTI 2015? Intake. No, un intake. Sí, no, sí le alcanza como todo para el Stage 2, ¿no? Sí. Sí, con eso lo puedes meter a 6. Con 30,000 pesitos, sin problema. Saludos, Néstor y Mario. Gracias, Emanuel Chávez Martínez. Ahí va vos otra vez. Acá. ¿Por qué le tiran tanto a McQueen si su carro jala más que los de ustedes? Y seguramente también que el tuyo, güey. Pero pues el que le tira ya no vino el día de hoy, así que no te preocupes por eso. Puedes dormir tranquilo, no pasa nada, no te traumes. Sí, todo bien, relájate, métete a bañar. Güey, es que mi carro no jala, güey. ¡No mames! Les digo. ¿Por dónde? Dice, ya hablaron de cómo el McQueen expuso a la parca mentirosa en el final del video. Allá se habló. ¿Cuál final del video? Pues el desenlace de esa historia. ¡Ah, sus pedos de ellos, hombre, ya! Sí, le llegó el airecito acá a la parca. Como la Virgen de Guadalupe. Sí. Y este turbo blanco. En lugar de que dijeran, qué chido que unas personas que son amigos durante muchos años se arreglan y cotorrean fuera de sus personajes, ¿no? Del personaje de la parca
que se llama Alejandro de Mendoza Arias y vive en calle Betún 335-963-64 en la colonia Miramar. Y el otro que se llama... Es que no, el de Al McQueen sí no lo puedo decir. Porque es es el líder de los guachicoleros. Sí, no vaya a valer verga. Pero no, Alex, le dicen. Y fuera de eso, son buenas personas los dos. Se los prometo, ¿eh? Nada más que son medio... princesos. Les gusta a los dos. Les gusta ahí. Que te encanta. Desde que les dijeron la frase del hate vende, los dos la supieron aplicar. Ahí andan picando. Ya hasta sacaron patrocinadores y toda la cosa. Primero te tiro yo y luego tú me tiras. Y tú me das y luego yo te doy. Qué putos, güey. No, neta, que son... Pero bueno, ya fueron la comidilla de la gente de la semana pasada y yo creo que todavía parte de esta, ¿no? Sí, ya. Qué manera de hacer publicidad, la verdad. Así es. ¿Y es bueno? Sos inteligentes, tío. Sabéis, he escogido demasiados patrocinadores por esta mierda. Arre, gracias. Saludos a toda la banda. Dice Owen Mata. Mi Néstor, ¿qué opinas de el asesino? ¿Qué pegó? ¿Qué tiró? 9 segundos. Chingón. Ya dijimos que está bien chingón. Ahorita seguiremos platicando de Martín. Si anda por ahí Martín conectado en la transmisión, dime si te puedo echar una llamadita, mi estimado. A ver si te puedo llamar, mi estimado Martín, si fuese posible. Saludos a Titillo, que anda chambeando. Saludos, Carlos Mendoza, la neta es mi primer auto, jaja, no sé a qué se refiere con aspirado, que no tiene nada, hombre, que es... No tiene turbo, no tiene sobrealimentación. Es NA, que es lo mismo que un aspirado, o sea, no turbo, es y correcto. Turbo, y supercargados, o twin turbo, twin scroll, twin charger, ah, ¿verdad, puta? Dice Leo Turbo, Néstor, hoy por fin ya di con el fallo de mi neón SRT4, se me fregó el regulador interno de la Eco, pero ya estoy ahorrando para comprar mi Mega Squid para poder explotar ese motor a todo. ¡Qué perro, güey! No mames, felicidades, man. Hay una más barata que se llama computadoras programables, o no me acuerdo cómo se llama, están bien baratas, güey, y es exactamente la misma plataforma de reprogramación que la Micro Squid y la Mega. Mega no te recomiendo, güey, piénsalo bien, mi estimado Lilo Turbo. Piénsalo bien, Mega no, güey, Mega no, Micro. Micro o la otra que te estoy diciendo que es muchísimo más barata, vale 3,500 pesos. ¿Aquí no venden la FuelTech? Yo tengo una micro en venta, güey. Yo tengo una micro en venta. De hecho, te la puedo poner si quieres a meses sin intereses en Mercado Libre. Yo tengo una nuevecita con el map de 3 bares. Pero, micro, güey. Mega no. Dice por acá, no mamar, 20,000 aprox, entonces en forjar internos y demás, unos 60, 80. Dependiendo del carro. Sí, güey, fácil. Depende mucho. Dice, jaja, no inventes, hablando de turbos, bien perro en una fiesta y traigo 1.2 litros, bien ridículo. ¿Qué tengo, güey? Por algo se empieza. Pero es turbo. Pero es turbo, si no es turbo, estorba, si le dices al pendejo. ¿Tú qué? Pff, a la verga, güey. El tuyo no puede ser. ¿Qué, güey? Cuando tú estás de pendejo culón en un parque platicando con tu novia, tú te llevas a tu novia a los arrancones en OVNILIFE. ¡Boom, man! ¿Dónde está mi perro? Correr es correr, a la ñonga. Lo de parque es pura mamada, hombre, ya saben que es cotorreo. Dice, ¿cómo les fue con la nevada? Ya, bien chingón. Gustavo Cervantes, ¿qué reparo 2012 MHD? Si no, bueno, depende del motor. Dime el motor. N54, N55. Cristian Padilla, Santa Cruz, Golf 1.4 2017 o Mazda MX-5 2016. ¿Y por qué? Saludos del León Perros. Son dos cosas muy diferentes, güey. Si estás tú solo, güey. Si estás tú solo y nomás quieres salir a padrotear, güey, y agarrar una nalguita de vez en cuando, pues a lo mejor el Miatita sí estaría más bonito, güey. Pero en el Golf, pues ya vas a traer otros dos asientos, güey. Para el chavo, para el chamaco. Así es. Para el crío. A mí los biplaza no me gustan, la neta. Se me hace bonito el Miata, pero no me gustan. Ni a mí. Cristian Padilla, Santa Cruz Golf. Ah, ya dijimos. Serie 3. Mándamelo y te lo reprogramo. Ya sé cuál. Es que no puedo decir la marca, men. Pero sí puedo reprogramar cualquier carro, que no sea Bach solamente con APR, pero puedo reprogramar que sea. Solo esto, la semana que viene estaremos por allá para ver si nos reprogramas un R y ya estaremos sacando cita en estos días. Con todo gusto, mi perro. Con todo gusto, mi estimado. Ya les voy a poner una... Cuando yo lo reprograme, ya les voy a poner una calca que diga reprogramado por su servilleta. Una firma como en el motor, ¿no? Como si fuera yo, Como un Mercedes ahí. Ándale, así. Tuned by Néstor Baxan. Y un pitote así grandote con huevos y pelos. Perdón, madre, perdón, tía. Desde aquí estamos en el chisme. ¿Qué tiempo corren sus carros en el cuarto de milla? ¿Cuál de todos? ¡Ay, perro! El de paletas. ¡Ay, babucho! Dice bueno. Por acá. Oye, por cierto, estoy vendiendo un Jetta 2.5 aspirado. ¿Sí lo has visto en la página? Ah, pues estos dos que están aquí. Y el GTI MK6. Ya le bajé el precio para que luego no digan que está bien caro.
Acabo de comprar un Pointer 2007 y yo sé que no se le puede hacer mucho, pero algo que me recomienden para que haga algo de ruido en el escape, ¿sí se le podrá poner un filtro de alto flujo? Sí se le puede poner en el escape, no. Pero sí se le puede poner un filtro de alto flujo y para que haga más ruido, hazle hoyos en el escape. Si no, ponle un resonador o un silenciador deportivo. ¿Recomiendan Focus ST 2018? Están hermosos, man. Sí, güey. De hecho, mi brinco a lo mejor puede ser un Focus. Muy buen carro. Yo los he manejado. Guillermo Carrillo Suárez, volviendo al tema de la carrera de Gankevensus. Por ahí en Instagram comentó que no había tenido una buena salida. Siempre hay... ¿What the fuck? ¿Cómo no vas a tener una buena salida con un 4Motion? Launch Control. No, ¿qué tiene de gracia correr un carro de esos, güey? 4Motion. Freno. Acelerador. Sueltas a la mierda, hace todo el carro ya, punto. Sí, está cabrón, pero... Y aparte también los... ¿Cómo se dice, güey? Las excusas siempre van a sobrar. El Beamer, güey, sí es más difícil, ¿eh? Yo tuve uno y es más difícil. Eso sí, aunque el Ganke sí tiene Launch Control. Él sí tiene Launch Control, yo no tenía, pero sí es más difícil de una tracción trasera, güey. Se colean brutalmente, güey. El 4Motion no. Dice... Pablo Torres, ¿crees si un Evo 10 le pueda ganar? Ay, no, ma. Pero ya les dijimos lo del tiempo. Creo que no lo entendieron, ¿verdad? Sí, ahí más o menos. Regresen a la transmisión. Si tu carro tira menos de 12, créeme que es muy factible que sí. El Admi ya está en vivo. ¿Por qué siempre tienen que coincidir? Las grandes mentes piensan igual, hermano. Es correcto, hermano. Vayan un rato con el Admi, me lo saludan, todo bien. Yo sé que él no me mandó el Borla, pero igual chido a los de Borla. Chido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, for fight. Los que se tengan que ir porque los llama su mamá. Arre. Jaque mate rey, aquí los cambio. Dice, ¿me puedes explicar qué es y cómo funciona Pro Charger, please? Va la banda. Es con una banda el cigüeñal. ¿Te agrada? Por medio de una polea. Creamos esa fuerza centrífuga. ¿Cuánto para micro Squirt? El motor de CR4 le quiero hacer un swap con una. Tengo en la micro. No sé si venderle unos 9. Con el map de 3. Déjame pensarlo, güey. Pero sí, sí está en venta. Ahí la tengo nuevecita. ¿Qué opinan de los Chrysler Cirrus? ¡Chulada! ¡Buen carro! ¡Chula! Los clothes. Jala duro. ¡Chula! Owen Mata, ¿qué tal sale la JB4? Bien. Si no quieres programar tu coche, por fuera, conecta esa mierda. Un plug and play que puedas quitar. Puedes quitar vender y poner. No deja señal, pero jamás va a ser como una reprogramación. Tengo GTI Mecha 5 2.0 Rebel 6 2. Recomiendo el Step. El Step. O Wattbox. La Wattba. Sí, güey, sí hay mucha diferencia. La neta, ahí está... hay un video en Backzone con un Wattbox. Sí, de hecho hay varios ya. Ya van como 2 o 3. Incluso cuando le hicimos el de la parca, también fue un en vivo que lo instalamos. Sí se recomienda, pero no creas que vas a tirar balazos. No todos lo hacen, güey. No todos lo hacen, compa. Saludos desde Tepalcingo, Morelos. Me venden un Audi A4 1.8 Turbo, ¿me lo recomiendan? Pues qué año, ¿no? Viejito. También. Pues A4 es 1.8 turbo, 20 válvulas, de los larguitos, 4 puertas. Ah, sí, los 2.0, ¿verdad? Simón. Sí, cierto. ¿Cuánto que te llame MK6? Bien, esto lo estoy dando en 235 a tratar. Acepto Chevys. ¿Aceptas un Cupra? Acepto Chevys automáticos. Dice Néstor, ¿puedes reprogramar un Subaru WRX? Sí, señor. Fíjate, yo sí conocí un Chevy automático. ¿De mi hermana, güey? ¿Era automático? Sí, yo dije, güey, ¿cómo que un Chevy automático, güey? Pero sí llega a manejar uno, güey. Dice, lo turbo, la Cámara Cruz, hay un amigo que ensambla los Megasquirt y me da Launch Control, más de 3 bares, incluido White Band. Pero solo poner el medidor, algo de nitro, que no recuerdo cómo me gustó y se hace mucho completo. No creo que, bueno, es que sí, compras la tableta y todo. Está muy grande, güey. El Launch Control no tiene gracia, güey. No es que te lo dé, ya lo trae, solamente es poner unos cables. El más de 3 bares lo trae incluido. El White Band también es parte del programa, es un cable, o sea, no está incluyendo nada. Y lo del nitro es que puedes conectar el nitro directamente a la micro y lo controlas desde la micro. Eso también lo incluye el programa, no te está poniendo nada. Sí, así, básicamente son cosas que ya hace la micro, güey, pero que te van a setear, güey. O sea, ya lo hace la micro como tal. Y su canal se llama Cero Carburador, su costo le dejan 8500, ¿cómo ves? Pues lo que cuestan, güey. Por ahí andan. Te digo que 9 la micro y hace lo mismo. Nada más que ya no tienes que ponerle toda la pedacera de cables ni el conector y esa madre que se abre. Está enorme, pinche chingaderota. Hay micro 1, micro 2, micro varias con Bluetooth y everybody. Hay de todo. Dice, jefe, entonces otro auto me recomienda con 50,000 para que me sirva para modificar el motor, ya que mi visa 2.0 no me serviría. Un pusillo. Uh-huh. O con 50, ya. Bueno, es que sí estaría muy jodido un 1.8 turbo, ¿no? Pero sí, por ahí andan también. Por ahí.
El buen Gelodep dice: fui a ver el video de Martín Gallego 3.2 BRC. Es como un proyecto se va a rifar y concuerdo cómo va a meter ese motor en el golcito. Sí, acabo de ver que subió el video, güey. Sí, se puede, güey. Aparte, el güey también no es como que se la piense mucho para cortar y hacer, güey. El vato desmadró todo el arnés de un carro, güey, y después andaba pelándosela para instalar. Pero esa es la actitud para cuando quieras aprender, güey. O sea, el chiste es no tener miedo a hacer las cosas, güey. Es correcto, güey. Dice Gelodep: fui a ver. Ah, perdón. El VR que tenía Parca, ¿jala para 1.8 turbo para las explosiones? No. Sí jala, güey, pero es difícil. Tienes que ponerle otras cosas para que haga ese efecto, güey. Pero según yo, el VR es más como para nipones, ¿no? Ajá. Pero se puede poner, güey. Bueno, sí, ya buscándole. Es chispa. Cortas se puede, chispa. Pero no, no va a hacer explosiones, güey. No. ¿Qué opinan de una convivencia con el Juca? Pues el que quiera, güey. Ahora sí que somos personas. ¿Por qué no ponen mucho? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan del otro? Pues estaría, pues está chido, güey. Está chido, digo. No, pues hay pedos, güey, o sea, cada quien sus cosas. Yo creo que en algún punto todo eso va a suceder. Sí, claro. Porque estamos en el mundo de los automóviles y no, aunque no me considero un influencer porque eso no se me hace una pendejada. Pero en algún momento coincides, güey, en algo, güey. Vamos a coincidir en algo y pues sería padre platicar con él, ¿no? Y decirle qué es mejor para ti, un gallo 12 o un gallo 24, ¿no? A ver qué estupidez me dice. Dice por acá, es mamada. Sí, mira lo que dijo Ernesto de Watson. No digas aceptas carros porque te aviento mi aveo y una lana. Pues aviéntamelo. Ay, güey, pero los aveos se destruyen muy feo. No importa. Lo vamos a hacer de circuito. Ay, perro. Dices, mi amigo Mario Romero, ¿cómo estás? Bienvenido a uno. No. ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Qué está sucediendo aquí? Royal Rumble. ¿Qué pasa, mi estimado Mario Romero? Bienvenido. Y dice: saludos, hombres o payasos. Ya que empieza. ¿Tocaron la puerta? No. ¿Javi? No. No, no, a ver, Javi, checo. Oh, coño, tío. ¿Qué he escuchado? ¿Quién ha tocado la puerta? Muchas gracias, mi estimado Mario Romero, que nos hace una donación de 50 morlacos. Dice: somos hombres o payasos. Ya que empieza la billetiza. No se ha visto billetiza el día de hoy, mi estimado Mario Romero. Tú eres el primero que estás donando, pero muchísimas gracias por tu apoyo, por toda tu colaboración hacia este canal, Backzone. Carlos Mendoza, les mando saludos desde el 6º Batallón de Ingenieros de Combate de Chilpancingo. ¡Órale, cabrón! ¡Qué buen pedo! Saludos hermanos. Mis respetos para ustedes. Gracias. Gracias por cuidarnos tanto. Gracias por hacer todo lo que hacen por nosotros, por mantener los vehículos de los soldados a la Guardia Nacional. Muchísimas gracias. Un abrazo, Dios los bendiga siempre. De corazón te lo digo, hermano. BPF Engineering Solution, ¿qué hay, banda? Saludos desde Minatitlán, Veracruz. Saludos, canal. Tarde, pero seguro, dice Daniel Madrigán. Saludos, ¿qué opinan de las reprogramaciones que hacen con KSB2? Pues es un custom. Es custom tune. Es la herramienta, nada ya más. Ya depende ahí del vato. Exactamente, ahí depende el vato. Con 50, un Jetta BR6 o un Jetta Mk4 andan en ese precio. Yo me iría más por el 1.8. Sí, claro. Un BR6 ni corre, güey. Vas a gastar gasolina bien, cabrón. Es correcto. Ese es más, tío, por amor al arte. Mario, ¿qué coche traes? ¿Qué es mejor, el Focus ST 2007, 2010 o 2013, 2015? Ese fue para ti. Fíjate que de esos que tú dijiste, a mí me gusta más el 2013, güey. Cambió la... espérame, no, creo que el 2009. El 2009 creo que esto era el MK2. No, el 1. Y cambió, ya traía botón, encendido de botón, estaba bonito. Y no sé si los 13 ya son como la línea de ahorita, güey. Pero si no son de como la línea de ahorita, cualquiera de entre el 2009 y el 2015, güey, no van a cambiar muchas cosas, güey. Entonces ya nada más son mamadas y a veces te lo dan más caro. ¿Qué coche traigo? Yo tengo un Cupra MK2. Rodo López, ¿sabes que traía el Cupra de Dronce? Una toloquilla, ya lo platicábamos, Revo 2. De hecho, por ahí andaba, a lo mejor. Damn pipe, intake, muffler, blow off, char pipe, metanol, nitro, fuel cell y everybody. Me recomiendan un Astra 2 litros turbo. Ah, no, espérame. Para comentarles, ya que sí tengo mi Evo 7 en mi garage, carnales, el sábado se cumple mi sueldo. Es que buen pedo, felicidades. Si no se me rajen, un Evo, güey. Felicidades. Qué chingón es ser tener esa madre, güey. Perro ese carro, güey. Qué perro, cabrón. Felicidades, men. Felicidades. No, güey, y luego, yo, el único Evo que neta envidia me acuerdo, de la buena. Un Evo que tengo muy grabado, güey, es de Benito, güey, de el piloto. Bueno. Chúpaselo. Creo que sí sabemos de cuál Benito estoy hablando, güey. Es que no me acuerdo del apellido, güey. Pero cómo hacía el... O sea, güey, tiraba palomitas, güey. Pero estaba chido, güey. ¿Cómo se escuchaba? Muy perro ese carro, la neta. Chingón. Me recomiendan un Astra 2 litros turbo de 2008. ¿Qué provecho se le puede sacar? Como cualquier auto turbo, el límite son los fierros, hermano.
Dice Gerodep, sí he visto que es para Nissan y cómo me lo andan vendiendo para sacar para el Crico. Para su torneo. Para el Crico. Sí te funciona, pero va a ser difícil que lo instales. Sí, güey. No mucha gente le mueve a eso, No. Dice, ¿qué jala más? ¿Un Cupra con Slicks o un Golf R? Mismas moods. Es una pregunta muy ambigua, pero... Un R, güey. Pues el R va a traer... No, güey, yo digo que el Cupra. Por la caja. ¿Por caja? ¿No sí. le ganaría la...? La DQ381, no. Yo siento que ganaría la DQ250. Con Slicks y Stage 3 de caja. Sí, sin pedos. Bueno, no sé, es mi opinión. Pero ya, muy buen tiempo. El que se aventó 11-1, está muy cerdo, güey. Sí. Dice por acá... Bueno, sí, sí, cierto. Dice por acá Carlos Mendoza. Ah, no, perdón. Acá Villalobos nos dice saludos, Carlos Mendoza. Me gustaría que me pudieran guiar a su taller para ver qué le pueden hacer a mi visa, ya que jaja, es mi primer carro. Y lo amo. Pues es lo básico, mente. Puedes checar los videos que están aquí en el canal y con gusto te van a servir. Si tienes alguna duda, pues ya no lo comentas. ¿Qué tal, Néstor? Saludos desde Tenancingo, Estado de México, dice José Alberto Cruz. Pablo Torres dice, ¿qué recomiendan estudiar 5 años en ingeniería automotriz o entrar a un taller donde aprendes desde pintar hasta toda la mecánica? Las dos, güey. Sí. Lo mejor, güey, es que mientras estudies y ve tú a saber cómo chingados lo vas a hacer, güey, pero estés trabajando. Sí. Porque aprendes y ya sales con experiencia. Y no nomás en la ingeniería, güey. O sea, en cualquier carrera es muy chingón que hagas eso. Correcto. Saludos de Monclova, Coahuila. Buenas noches, Néstor y Mario. Saludos de Florida. Mario Romero dice Benito Guerra. Pablo Ándale, Guerra. Sí, cierto. Guerra. Ese mero. ¿Cuándo le ponen otros dos pistones a el logo parece moto? Jeje. Es una moto de dos tiempos, güey. Es una moto. Faltan, podrían ser dos, podrían ser cuatro, seis, tal vez ocho, doce, ¿por qué no? Dice, el Corvette de Hangar 1 tiró 400 CP con supercargador de Ciudad de México. No lo ven bajo, ese nuevo para estar supercargado. Muy bajo, güey. Muy bajo. Jesús Marín, administeriales, Elite, 17 presentes, mi Néstor. ¡Au! Dice por acá, Luis Carlos Navarrete Sánchez, mi buen Néstor, saludos. ¿Has sabido algo de Mustanguero? Tiene rato que no está activo en redes ni en pistones. Lo hemos comentado en transmisiones pasadas, mi hermano, ya lo comentamos el porqué. Y le mandamos un saludo, esperemos que ya se esté recuperando y esté al 200. Eder Jiménez, perro, hace dos transmisiones te comenté que andaba buscando unos resortes deportivos para mi Fiat 1, pero no los encontraba por ningún lado. ¿No crees que podremos conseguir con algún compa? ¿Ya le dijiste al admin? ¿Ya le dijiste a Ricardo? Porque él vende AG Kit Performance. Él vende AG Kit y pues debe de tener de todo para las marcas. Y si no, pues Mercado Libre. Si no, pues ya me dices por Instagram y te ayudo a conseguirlos. Pero pues yo creo que el que vende AG Kit los va a tener. Yo también ando buscando los resortes del S38P. Pero me los dan carísimos, carísimos, güey, carísimos. Entonces, pues no vale la pena. The Division, ¿qué opinas del Golf R de 11 bajos en Culiacán? Un muy buen tiempo, la verdad. Aunque la diferencia de altura es algo muy considerable, siento que marcó un muy buen tiempo, marcó una pauta para los Golf R, ya que aquí en México no se había destapado el tiempo de los Golf R, vaya, era un tanto secreto y hasta un poco incómodo ya para muchos, el cual dijeran ser el más rápido y no tener un tiempo, pero ya este amigo bajó a 11 bajos, lo mantuvo en 11 bajos, perdón, y marcó la pauta para los tiempos de los R, creo que es muy interesante. GTMK7, Pablo, mi estimado Pablito, miren quién viene llegando, nada más el amo y señor, mejor conocido como Don Bach, alias el Bocho Asesino. Pero... Ya platicamos que viene lo de la graduación de tu hijo y pues que estabas chambeando. Sí, haciendo varias cosas, güey. ¿Quieres una granadita de pizza? ¿Un refresquito, una coquita fría y con hielos? Agua, güey. ¿Quieres agua? ¿Cómo agua si tú siempre tomas coca, cabrón? ¿Coca? Sí, coca, señor. Pues, okay. Perico artesanal y todo. Ahí busca una bolsa blanca que está ahí en el refrigerador. Dice, ¿sabes el tóxico de la parca? Ah, está, mira. Pero aquí anda este baboso. Dice por acá... VP Franchoni, esto, una moto como la tuya, la de por motar, ¿qué tal sale? Buenísima, güey, te la vendo. Llévatela, está en venta. Ahí me la vas pagando, te la cambio. Por coches, lo que sea. Necesito liquidez. Y ya viene la boda. Entonces, ay, qué chinga. No, sí, de verdad, la estoy vendiendo, por favor, ayúdame a vender mi moto. Necesito la R1, ya la quiero, ya la fui a ver, ya la aprendí, ya la vi, ya todo, la necesito, la quiero. Dice por acá, ¿dónde está la parca? En su casa. Pedro Cortés, con el S3 que tienes y lo que sabes de back, no sé cómo nos dejas, no dejas el listón alto, güey.
Porque se ocupa mucho dinero, ven. Y mi prioridad en la vida no es meterle un carro. Mi prioridad en la vida es, pues, generar más contenido para ustedes también. Mi vida, desarrollarla, mi pareja, todo, ya saben, el negocio. Entonces, un carro no te hace ni más ni menos. Cuando lo entiendas, vas a estar en otro nivel de aquí. Pero en cuestión de mi auto, pues ustedes saben que yo se los estoy mostrando poco a poco, pues para que ustedes aprendan, las personas que tienen conocimientos y quieren aprender un poco. ¿Por qué, güey? ¿Eh? ¿Por qué? Pues está chido, ¿no? Sí, cabemos, lo voy. Sí, ya voy, ya voy. Ahí está el hornito, puedes meter pizza. Si quieres, si tienes hambre, güey. Gracias. Dice, ¿cómo viste el 9.5 de Martín, el S3? Ahorita ya lo platicamos, ¿qué te parece el 9.5 de Martín? No mames, cabrón. Chulada. Pero, güey, hay que terminar un poquito aquí los mensajes. Estuve hablando con él por WhatsApp. Quería ver si le podía marcar ahorita, pero ahorita veo. Dice, y trae 6.2, imagino 3.3 con cómo es una reacción perra. ¿Dónde R5? Digo. Gracias, le voy a mandar mensaje al babo. ¿Vas a venir al Speedfest? Pues no me mandaron boletos, ni me invitaron, ni nada. Entonces, pues yo creo que no. Tengo un Cruze 1.4 Turbo abandonado. ¿Qué le puedo hacer y a cuántos HP lo puedo llevar? Es la primera vez que modificaría un carro. Pues lo mismo que cualquier carro turbo. Ya lo platicamos ahorita. Mantenimiento químico industrial. Saludos, Néstor. ¿Cuánto es el aproximado de hacer Turbo un Sentra Custom? 2008 2.0. Pues algo muy básico, unos 40. 30, algo 40. Bien cabrón, unos 60 mil pesos. 80, 90, 100, lo que tú quieras. El límite es tu bolsillo. Rocky, ¿qué onda? ¿Dónde? Ah, el Rocky, güey. Daniel Robelo Santiago. ¿Qué se le puede hacer a un Audi A6 para cuando estoy en ciudad baje el consumo de gasolina sin mucha pérdida de potencia, ya que siento que el turbo entra muy rápido? Pues apágalo. Güey, el turbo entra muy rápido. Pues así son de baja compresión. ¿Qué querían? Ay, ¿qué querían que un carro turbo no gastara gas? No, hombre. ¿No te acuerdas cuando salieron los Passat 2001, 2002, que eran turbos, güey? Le quitaban el turbo y no mames, eran... ¿lentos para su puta madre? No, güey, yo tuve uno. Sí, güey. Dice, quítale el GTI que tienes en venta, ¿qué versión es? ¿Qué trae? ¿Qué necesitaría a corto plazo? Si me interesa también, dime por dónde le puedo contactar. Es un MK6, 80 mil kilómetros, servicio de DSG recién hecho, afinación mayor recién hecha, turbo nuevo. ¿Y por qué digo nuevo? Porque se bajó para entregarlo bien, para descarbonizarlo, no se tocó, solo se descarbonizó. Pues nada, no tiene roto nada. Piel, pantallita, y sonidito mamalón. Stock, impecable. Mamalón. Nada, pues ¿qué le vas a hacer, güey? Pues, ni una patinada de Oscar. Ahí hay un video donde sale, chécalo. Oye, ese roquillo se mira todavía. Mames, era el... No, ya no. No sé, güey, pero era. La venta de coches. Puta, güey, me acuerdo que los fines. Güey, yo lo veía por las viejas, güey. Lo veía, no, y aparte con las viejas. Este vehículo que es. Aparte de ver las viejas, güey, si te hacías unas chequetotas mentales con las viejas y con los carros, decías, qué perro carro, güey. Qué perra camioneta, güey. Qué perro es los coches que sacaban. Chingada madre. Oigan, dejando al lado lo de los carros, ¿no tienen Age of Empires en Steam? ¿Tú, Néstor o Mario, para jugar multiplayer? Me la sudas en Age of Empires, man. Yo sí tengo el 2 y el 3. Vamos a darle cuando gustes. Como dice el admin, pero sin cheats, ¿eh? Porque, cómo me zurran los cheats. No, se pueden desactivar, güey. Qué bueno. Dice Eduardo 27. Y sin jugar sin los unos, güey, porque son vínculos. Como dice el admin, primero lo que deja y luego lo que pendeja con respecto a lo que dijo lo de tu S3. Hay prioridades, lo podríamos dejar así. Tengo una moto Yamaha TCR125 de los llenos de dos tiempos guardada en el garage, casi 18 años, recién puesta a punto. ¿Cuánto crees que pueda valer? Puta, yo no sé de esas motos. TCR125 de 88, güey. Güey, el hecho de que no hayas usado tu moto durante muchos años es estupendo, güey. Yo siento que ahí ya le metes un valor muy chaqueto y te van a decir, güey, pues... valen tanto, güey. Punto. A menos que sea una Harley o al menos que sea una Indian. Algo emblemático. Si fuera Harley o Indian, lógicamente, pero, solamente por eso hasta una Vuel sí tiene significado, güey. Pero esa madre... pues no. Creo pues que de esa TZR a una... ¿cómo se llamaban las rojitas, güey? Que eran... que traían hasta pedales, creo. Sí. Esas son cotizadísimas, güey. Ey, cañón. Le piqué sin querer. Javi, el señor de los BR6, digo. No. Dice. Estás mamón, güey. Dice, Javi, ¿ya comiste? Ya comiste. Ya sabes por dónde van. Ya. Las pizzas, digo, ¿no? Sí, no es lo mismo sin encuentro. De hecho, está comiendo. Por acá, al Cruz ni le toque esa madre, acá rato se chingan en grandes de levas, ligas de enfriador de aceite y BCM. Changos, qué culero, güey. ¿Cómo viste el 9.5 de Martín en el S3? Ahorita platicamos. Saludos de Tecnomecánica MX, dice Yuki Hidalgo. Néstor, ¿no te acuerdas por una repro no día 5-4-2012? Saludos al Javi de parte de José de Con los Topetes.
Saludos. Híjole, José. No sé, hermano. Tienes que mandar mensaje a la página de Backzone si me echas la mano, www.facebook.com/backzonegdl, y ahí te sale mensaje, mandas tu mensaje y te cotizan. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Correcto. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Suena bien? Eduardo 27. Suena raro, pero un motor turbo lo puedes hacer aspirado natural. Sí. Sí. Pero sí, la sí. computadora sería un desmadre. El ciclo de inyección sería un desmadre. La compresión no sería la correcta. Qué tontería, güey. Yo no lo haría. Pero hay gente que lo hace, güey. Pues cancelan el turbo, güey. Son unas echadas, güey. Unas vacas echadas lentas que gastan un putero de gasolina. Yo tenía un compa que tenía un Hikari, güey, que le quitó el turbo para que no gastara. ¿Por qué dices Hikari, güey? Es Hikari, güey. Es que... La H es mora. ¡Ah! ¡Eres el mamón! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! Y jalaban muy bien, ¿no? Sí. Esas madres. Sí. Dice, suena raro, pero un motor turbo lo puedes hacer aspirado a una tecnología. Dice, juegan Forza Horizon 4 y dice, ¿cuál es su GameStar? Mi GameTag era GamerTag, ¿no? Ajá, es GameTag. GameTag, pero no, yo no lo tengo. El mío es Néstor Baxon. Y ya no lo juego porque mi Xbox ya no lo uso desde hace tiempo. Casi no estoy en la casa. Y mi simulador, mi ex simulador, ahora es de Javi. No, no es mío, lo trae Valentino. De hecho, ahorita en putiza. Bueno, dice Carabela Vespa y era de pedales. Ah, bueno, la las Vespita. Vespas, sí, sí, las Vespa. Otro pedo también, güey. Y son de guerra, güey. Ustedes ven mucho el precio de la historia, señores. Fercho GDI, saludos pistones, gracias. Gerardo Barajas, ¿por qué casi todos los que corren carros están bien tripones? Porque estamos sentados, güey. No hacemos ejercicio más que correr. Pero coches, no correr nosotros. Sí, y ya, es todo, es lo único que se hace. Es, se pone... Aparte somos de buen comer, güey. Ese es el pedo, güey. O sea, ese es un gran problema, güey. Es correcto. Fíjate que en deportes caros, no, está difícil que no los veas gorditos, güey. Está difícil. La neta, güey. Menos en el tenis. Bueno, es que son profesionales, es que y ya les pagan. No mames, güey. Y ya te patrocina, güey. Aquí que el patrocino te lo metes por el culo. O armas un golpe. Dice, ¿por qué? Ok, ya se me fue este. Pon a la iguana a decir, güey, que gante herramientas de violeta hacia la parca. Pues aquí está, güey, mira. Manda saludos parca. Con la iguana, güey, para que vea Javi. Mira. Saludos a Hello Deb. Ahí está. Dice Daniel Rubio Santiago, ¿se puede bajar el kilometraje con Backcom? Sé que no se recomienda, pero me pasé el servicio en la agencia y no quiero perder la garantía. Si se puede, te lo van a detectar. Y no lo hagas. Yo nunca les voy a enseñar a hacer eso. Chusfus, la moto era de mi papá, ahora es mía, pero pues la neta no la quiero. Es... ¿qué? Es carenaje completo. Y sí, se enciende a la patada, no trae sentido electrónico, no soy muy de motos, pero eso quiero venderla. Es que no sé, hermano, ¿para qué te miento? No sé el costo de las motos. Yo creo que si el motorcito... ¿Existe como libro azul de las motos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, hay un libro de motos. Es muy escaso, güey, la neta, muy poca gente lo tiene, pero sí existe. Lo pueden buscar en PDF en Google, ¿no? A lo mejor se parece. Sale. Saludos desde Monterrey, mi Néstor. ¿Cuándo vienes para acá? Cuando me inviten. Ponen un boleto a mi nombre, avión, el que gusten ustedes, menos que no sea nada más este... Viva Aerobús, esas mierdas, güey. Porque su puta madre. Se calla Aerobús. Qué feo se viaja. Y con todo gusto voy los parece visito. Que vas en terracería, hijo de la chingada. Me depositan 15 mil gane o pierdo. No que diga vaya o no vaya. ¿Qué está sucediendo? Pero sí, sin pedos, sin pedos. The Division, ¿cuánto tira tu pointer, Néstor? Pues ya lo dijeron el otro día. 13-8. Sin nitro. ¿Qué pasó? Pues que... Dijimos que le iba a dar tu hijo... Con tu pointer y parca con mi pointer. Sí, sí, eso. Sin nitro los dos. Sin nitro los dos. ¿Mismo, sí. ¿Mismos libras de turbo o da sí, igual? Sí, güey, entra con 14. Yo sé que le va a ganar tu hijo a parca. ¿Crees? No es lo mismo, cabrón, correr un coche que sí jala a un carro que tira 17. Se no, le ve para no todos lados. Además, mi camioneta pesa menos que la tuya. Sí, nada, la caja. Hasta la madre y sonido. Y sonido y mierda y media. Sí. Entonces, deja que empiece a sentir lo de las bolsas de aire. Ya no es mía. ¿Cómo se maneja? ¿Qué? Ya se la regalé. Ah, bueno. Y va a sentir la diferencia, va a ver. Dice José Luis Guzmán Reyes, ¿tiene algún club? ¿Cómo se conocieron, Man OVNI seguido? ¿Tiene algún club? ¿Tú tienes algún club? No. ¿Tú tienes algún club? Pues, no. ¿Cómo se llama el club? El de... Y Javi. Wolfsburg GDL. El mío se llama... TTS, TTS, TTRS, TT... Algo así. Algo así, casi no voy, pero sí, sí vamos al OVNI, los viernes. Dice, ayer le ayudé a un compa a conocer la afinación de su A38P 1.8T, pero el filtro de aceite que compró no traía el tornillo que lleva en medio, le intentaron quitar la original, la perdimos.
Salieron la dos, cabrón. Y es en plástico, ¿no? Un poco. Sí, güey. Pues que compren el chilillo, ¿no? Y que le hagan la cuerda bien. Que revivan la cuerda, que la resanen. Porque si no, le intentan meter un tornillo más grande y le van a madrear. Uy, Iván Daniel Romero Medina. Saludos, mi Néstor. Presentes como siempre. Gracias. ¿Por qué no activar barrido de aguas en Build Turbo 2013? Porque seguramente no trae el módulo. ¿Alguno juega StarCraft 20? ¡Uy, StarCraft, güey! ¡No mames! Eso sí, nunca lo jugué, güey. ¿Qué? Nada, güey. Malditos. No se puede morir sin jugar StarCraft. Yo jugué hace mucho tiempo una madre que se llamaba Tibia. Así, literal. Tibia no me gustaba. Era RPG, güey. Ah, con las gráficas bien culeras, pero a mí los RPG nunca me gustaron. Fuchicaca. Ni los Final Fantasy, ni Mario, no, nada. Si Javi se hiciera la lipo, bajaría medio segundo en el bocho. ¿Medio, güey? No, güey, como tres. Tres, güey. Déjame decirte una cosa, güey. Te estabas poniendo bien delgado, cabrón. Cuando fuimos a México, estabas bien delgado, güey. Es que estabas yendo al gimnasio, me acuerdo. Me valió madre con lo del corazón y todo ese pedo. Ah, sí, cierto, te enfermaste, güey. Valió las madre. Preocupaciones, es cierto. Tienes... Pero sí, pero te ya delgado, güey. Ya nos apuren pronto. Ya dijo el doctor. Bypass gástrico, llámenos de aquí, cookies. Dice: es de dos tiempos. Esa moto es muy antigua. Su valor ronda sobre los 10 a 15 según las condiciones. Es lo que yo le iba a decir. Unos 10 varitos. Mira, mejor que en Itálica sí va a estar, güey. Sí. A la neta. Ah, no mames. Es que todo está mejor que una Itálica, güey. Ah, claro, pues. Pero hay gente que no sabe. Es correcto. ¿Qué turbo trae tu pointer? Ahí están los videos, men. Ahí están todos los videos. Y hay una playlist. Un playlist de esos videos completitos, puedes verlo todo. Todo el proceso, qué se tiene que hacer. Yo todavía no he visto todos, güey. ¿De mis videos? No mames, son un chingo, güey. No seas mamón, me tendré que sentar un año a ver. ¿Sabes no cuál? Seas mamón, güey, pero los del pointer no son muchos. ¿Sabes? Ah, no. ¿Sabes cuál fue el primer video que vi de este güey? ¿Cuál? El de cómo quitarle el tablero a un Chevy, güey. No mames. Sí, güey. Porque ¿sí? le estamos haciendo. Lo recuerdas algo, como si fuera ayer. Sí, güey. Oh, recuerda ese vato. Dice, Néstor, ¿cómo confías en Parca? No sé, solo confío, es la palabra. Tengo fe. Cristian Tomás Sánchez, saludos cordiales, señores, desde Colima, aquí presente como siempre con una pistola. Gracias, Pedro Cortés, 17, tira de güeyes, duerme cortado, mía. Coque 100, ¿de cuánto recomiendas un shot de nitro para un Beetle Turbo 2013 Stage 2 de Revo? Cuenta con Intake Dump, y solamente saludos de Saltillo. 75. Empieza con 50. Metal Hair, ¿es en Stage 2 APR necesario instalar válvula de alguna forma de que no haga, pues, que no me gusta ese ruido? Sí, quítale el intake, ponle el original y ya no va a hacer el ruido. O quítale la blow off y ponle una DB. ¿Qué me dicen del Bora Gelei 2010? Jotolón, marica, no corre, no trae wideband, su computadora es una mierda, su DSG tiende a fallar mucho a la mecatrónica. No, este es TSI, pero es una cagada. El 2010 es una reverenda basura. Cagada. Tíralo, güey. Ah, no. ¿El Doom nunca lo jugaron? Claro. Ese sí, ah, sí. El Doom del Nintendo, güey. ¿Era súper? Yo en la computadora, ¿cómo güey? ¿Cómo ganabas dinero en la Tibia, güey? ¿Te acuerdas que se ganaba un verguero de dinero? Yo vendí muñequitos en esa mamada, güey. Estamos hablando del Doom. Vendí muñequitos hasta 10 mil pesos, güey. Pero estaba chido el Doom, güey, la neta. A mí me daba mucho culo el 3. Dice Chifus... Ah, no, Chusfus. ¿Cuándo la reta de StarCraft 2 usa el mismo nick que aquí es Chusfus? No, Chusfus. Yo tengo un chingo de cosas que hacer, cabrón. Yo ese no lo tengo, la neta, güey. Mañana, de hecho, va a ser mi día de descanso y no pienso hacer nada, no pienso hacer nada. Quiero descansar. Dice, yo tengo una de esas carabelas de pedales de tanque de 3 litros, que toda la madre, pero ya que no camina, entonces sí valen. ¿Cuál es la diferencia entre los filtros de aceite KN blancos y negros? En su web solo menciona que son los mejores los blancos, pero no encuentro por qué, porque son de doble válvula. Ya lo habían preguntado también alguna vez. Herodep, a ver, yo me envicié a Tibia hace años y ese pedo era la muerte, todo el día. El pointer es tracción delantera. Como marca, ¿cuál prefieren ustedes y por qué? ¿BMW, Mercedes o Audi? Pues yo Audi porque me gustan los bugs. BMW lo odio porque tuve uno y es una cagada. El servicio es una mierda. Son unos mentirosos. Su garantía es una porquería. Los carros en la agencia. Muchísimo la agencia, ¿cierto? Te quieren ver la cara de pendejo. Mercedes solamente he tenido uno. Pero no hay ningún récord ahí. ¿De cómo? No hay ningún récord ahí con la marca. Es una mierda, güey. Y se lo dije en su cara, güey. Es una mierda. No tiene servicio al cliente. Es una pendejada. Es una basura. Le quieren ver la cara a la gente. Cobran muy caro. Nunca tienen las piezas, güey. Mercedes solamente. Aparte, se mamonean, güey. Ah, sí, güey. Puta madre. Pasa su llave, por favor. Y llegan y la ponen así en una base y sacan toda la información. Ah, este carro viene así, así, así. O sea, te empiezan a sacar sus mamadas. Y hacen su hoja de servicio, güey. Y se tardan como un putero de tiempo para una pendejada que no tienen, güey. Para empezar, o que no pueden hacer.
Y todo es la computadora. Y todo es por pedo. Sí, siempre es computadora. Tarda un mes. Mercedes, le digo que solo tuve uno y la verdad, muy cara las refacciones, pero a mí nunca me falló. O sea, solamente me falló una sola cosa, pero muy cara las refacciones. Y Audi, puta, lo estoy disfrutando, güey. Fue lo primero que... fue lo que tuve que haber hecho desde un principio. Hasta, pero yo tenía un amigo que tenía un S3 8P negro y el muy culero lo vendió. Ah, yo sé quién es. Sí. Ah, me pasó de lanza. Se mucho, pasó. Güey, hasta culero. Sí. Pero no, ¿tú lo conoces? No, güey, no lo digo, pero creo que se pasó. ¿Tú qué dices? BMW, Mercedes, Audi. Audi. Audi, no, yo Audi soy... y Meche. Tengo ganas de un 200, de un... ¿Qué es? ¿A200? Uh-huh. Eso me gusta. Pablo dice, malos, si tuvieran un Trans Am del 78, ¿qué le modificarían? ¿Y cuántos HPs crees que yo no modificaría un Trans Am del 78? ¿Y yo cuántos no? HPs? Verga. Yo no, está muy viejo. Para mí sería tirar el dinero a la basura, la verdad. Buscaría el motor completo LS con swap simplificado, se lo monto y vámonos a la verga. Listo. Daniel Robles Santiago, ¿para arrancones qué recomiendan más? ¿Un auto carburador o full? No, pues full, güey. Carburador es muy difícil dejarlos a punto. Muy caro. Se puede, pero es difícil. Dice Juan Manuel Hernández Mota, mi Audi S3 8P se me cerró mi cofre de enfrente. No, pues ni modo, que de atrás, güey. Cabrón. No puedo abrirlo, un tipo Néstor, estoy desesperado. Un tip, es puta madre, tienes que quitar la parrilla, güey, desde abajo. Tienes que quitarle la tolva a la tapa y meterle un desarmador grande o largo para poder empujar. Para botarla. Eso. No, yo estaría desesperado también. Pupki no juegan, yo jugaba, pero el chicaca, mobile. Pero acuérdate que por abajo, güey, trae la tolva. Por eso tienes que quitar la tolva. Y la de. Bueno, unos traen de plástico, otros traen de metal. Sí, güey. El mío trae de metal. Es un cagadero. Pero no se la pienso quitar material y el aerón. Es una protección. Pero es que es la pinche protección. Y aparte trae un plástico, güey. Sí. Que... También cuando... el BMW traía dos tolvas. Y se los quité. ¡Ah! Dice, pues con esa Yamaha me he tendido hasta... ¿Están cotorreando entre ellos dos o qué pedo? Sí, güey. ¿Sí, verdad? Ok. Chido su cuento, güey. Pásense okay. El watch, güey. No manda, la verdad, estoy de servicio y me fui a investigar eso del header y las tuberías de escape. ¿Podrían asesorarme un poco más sobre todo ese tema? Soy el soldado que les envió. Pues los headers, pues depende de lo que quieras. Si es para arrancones o es para circuito. Eso depende mucho. Pero si vas a para arrancones, pues 4, 2, 1 y ya. Con eso vas a ser feliz. Mira, hay un hijo del ingeniero. Y flujeados, ¿eh? Y flujeados. Flujeados, flujeados, que sea muy importante eso, nada, y mandrelados también, nada. Ay, de un pinche tubo ahí X. Santiago Sáenz, vengo del ingeniero, un saludo. ¿Qué pasa, monstruos? ¿Cómo están? Para mi amigo el ingeniero allá de Colombia. Audi A1 para uso diario. ¿Sí, no? Para lo que hasta para viajar, para lo que quieras. Está chiquión, no sirve, pero... está chiquión, sí, me late el A1. No le metas nada, güey, no lo modifiques, así déjalo. No le cambia rine, no le cambia nada. Vas a odiar, güey. Buenísimo el rendimiento. Dice Iván Daniel Romero Medina: tengo un Malibu 2.0 Turbo. ¿Un Malibu 2.0 Turbo? Ah, sí. Y quiero ponerle un downpipe, pero quiero que no haga ruido. Solo quiero que se desahogue mejor. Pues no haría ruido si le deja los silenciadores originales. Pero de todas maneras no va a tener flujo, güey. Porque pues no va los tener silenciadores flujo. Van a estar tapados, ¿cierto? Pues no tiene sentido mucho lo que dice, ¿verdad? Yo te la voy a poner así. Agarra una paleta de Tootsie Pop. Y agarra un popote. Y agarra un lápiz. O una pluma, quítale la parte de adentro, obviamente. Intenta soplar, inhala, exhala. Y luego agarras el otro, inhala, exhala. Y luego en la pluma. ¿En cuál tienes mejor? ¿En cuál puedes respirar mejor? Esa es la idea. Dice Pedro Cortés, a 117 parcas corre contra un y contra bici. ¿Un y bici? ¿Un bici? Una bici. Ok, contra una bici. Pero bici es con B, ¿no? ¿Abeja? B de sí, burro. Bici es más cabrona, güey. Hace cierto. Por eso corre contra parcas. Sí, cierto, güey. Cuando está la B así es más cabrón, carnal. Ira. Diego Duarte, ¿qué opinas? Ah, no, ya. ¿Qué opinan de un Datsun 280Z? Meterle motor, transmisión y computadora del 370 funcionaría, quedará bien. I don't know. Ah, ok, motor, transmisión y computadora, pues sí. Es el swap completo. Pues tiene que quedar. Esa madre se les puede hacer todo, güey. Hay una persona que trae un 8 cilindros, un 280Z, y jala muy bien. Ya lo hicieron all wheel drive y de gas. Y ah, pero el SLS, güey. El Datsun amarillito, güey. No, el verde. El aguacatote. El aguacate. No, pero ese trae LS, güey. Sí. También de qué Datsun. Por eso, güey, no, quedan muy bien con las modificaciones. Sí, pero no es el motor del 370, güey. Ah, no, güey. El otro es el wheel drive y everybody. No, está cabrón. Y todo el... Adrián Villa te pregunta: saludos, amigos, ¿cómo andan?
Javi, ¿qué tal el evento donde llevaste el bocho? ¿Cuál? ¿El de...? Pues yo creo que el día del bocho. ¿El día del bocho? Pues no, es evento, güey. No, es una... rodada, güey. Pinche reunión. Pero chido, güey. ¿Cómo me hubiera gustado, güey, tener mi bocho para ir al evento? Sí, y wey, es que es... Nah, la verdad no. Wey. No, la verdad no, güey. Te gusta, güey. No, la verdad no, güey. Me vale madre. Ese carro ahí lo tengo abandonado, güey. La verdad no. Se no, lo no, doné no. a mi perro. Ahí duerme. Que duerma ahí. Ahí pone los papeles. No, güey. Hay que mandarlo la otra semana, ¿no? Jueves o viernes, ¿no? Creo que por ahí está la factura. Jueves o viernes. Dice... No, de la próxima semana, ¿no? Te quiero decir que me dijo mi papá, ajá, que si te estorba tanto, ajá, que ahí lo dejes y que si no, se lo puede llevar él para allá. Está bien, que se lo lleve. Le dije, ah, ok. Yo sí, te comento. No me estorba, pero... Más bien, si te estorba a ti, me lo llevo, güey. No, que se lo quiere llevar para allá, eso dijo. Ah, dice... León 2014 FR Audi A3 2014 modelo 118, un Polo GTI, ¿cuál sería la mejor opción? Todos son 1.8, ¿no? O el GTI, el Polo. El Polo que es. Bueno, es que León puede ser 1.6 o 1.8. A mí me gusta el Polo GTI. Yo prefiero el Polo. Pero en precios no hay nada que ver, güey. No. El Polo es más caro que todos los que mencionaste. A ver, sí. Dice, gracias por contestar. Y Néstor, otras personas también me han comentado el mal servicio en el taller de BMW de Lugo y en la Mini igual. Es una mamada. Mini BMW. Es lo mismo. Es una mierda, güey. Mierda, güey. Cómprate un Mini, güey. Es un dolor de huevos, cabrón. De verdad. Pésimo servicio, güey. Pero pésimo servicio, güey. 0 estrellas. Gerardo Adame, en esto tú reprogramaste a Thanos. ¿Es en serio? ¿Veis cómo todavía sucede eso, güey? ¿Qué piensan que ese güey me hizo a mí? Ay, cabrón. Qué tristeza, ¿no, güey? Pero, güey, está bien, hombre. ¿Qué proyecto tienes en mente con Sauder? Pues ya que salga lo diremos. Un Audi S3... P8 bien modificado, ¿cuánto creen que está todo al revés? En el corte de milla. Un Audi S3, pues con acaba caso de ver 4, uno de 9. P8. Entre 12.8 y 13.1. Saludos, un abrazo a todos. ¡Benito! Manuel Benito Campos Pérez. ¿Sí es Benito? Sí, sí es don Benito, ¿no? Benito Campos, sí. Oye, ¿por qué Benito? Benito, ¿por qué estás alejado, güey? ¿Por qué no nos andas? Ya, wey, te quedamos gordos, güey. Bueno, estamos gordos, yo pero... Yo sí siento que nos deberías de decir, wey, te quedamos mal, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes algo? ¿Qué pasó, güey? Es porque somos... ¿No te gustó que Parca dejara los condones ahí en el hotel, güey? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el problema? A ver. Ya traigo teléfono. Por fin me lo entregaron. No, pero ¿qué pedo? ¿Por qué ya no nos habla Benito, güey? ¿Se ayudó? No, no sé. Instagram, ahí está. Dice, Parca no vale para ponerlo de piloto fuga. No está funcionando, güey. No, pero ya traigo Instagram. Ni Insta, ni nada. Pues yo creo que ya volvió, güey. Ya está ahorita todo otra vez. Jalando todo chido. Sí. No sé. Dice, Parca, no vale ponerlo de piloto fuga. ¿Qué sigue para el Pointer, Néstor? ¿O de planos el S3 no proyecto del canal? Pues al Pointer, ¿qué quieren que le haga? Ya tiene todo, güey. No ha tronado, no, todo. Tenemos que esperar que truene para poderlo forjar. Subirle más libras, ponerle otros inyectores. Pues eso podría ser, ponerle unos inyectores más grandes. Pero dijiste que ya que volara, güey. Pero para pues que vuele, creo wey, que va a estar no va a volar, imposible. Wey. Está muy bien tuneada esa mierda, güey. Dice, ¿y en qué ayudaría la doble válvula en el filtro? Me imagino ayudar a liberar la presión. No, a mantener la presión. Dice por acá, ah, shit. Mario Sandoval Romero, ¿se comprarían un vehículo de la marca JAC, Jack, y el que sea? Yo no la conozco. No, no me gusta, güey, no me gusta. No la conozco, güey. Se ven, hay una camioneta, creo que es una... ¿La copia de la Pathfinder? No, la de... la copia de la Suzuki, güey, de la... De la... Ay, güey, se me fue el nombre. La Gran Vitara, ¿sabes? La Vitara, Hay una similar, güey. ¿La chida? Se ve bonita, güey. La verdad se ve bonita, pero la marca no sé qué tan viable sea. Nunca he tenido uno. Ahí ya hay unos reviews, creo que con el admin de esa marca. Fíjense. Supongo que ahí podrán ver más información. Tengo un BMW 2183. Tengo pensado restaurarlo. ¿Qué me recomiendas dejarlo stock? Voy a hacerlo con mecánica de 125 con 2.0 para correr, es para disfrutar. Pues es para disfrutarlo, restáuralo y punto. Dice, para que no vale la pena piloto porque no trae, agarre la policía. No te entiendo, güey. ¿Por qué? ¿Para que no te agarre la policía? Hoy no tocó transmitir desde una de las mansiones de Parca, sí como no. Chus Fus, tengo un León 1.4 2015 que escape de ramena para que suene sabroso, pero muy... Pero... Y dejarle el... Silenciador original. El del medio, güey. Uh-huh. El resonador. Dice, nunca solo... Nunca. Solo mucho trabajo. Pero ¿por qué te yuyeas? Una cosa, una donita, un café. Un cafecito. Un cafecito como el de la otra vez. De Córdoba.
un rico cafecito, una buena platiquita, la carnita asada que habíamos quedado. Nada. Lido Turbo, le voy a hacer una pregunta. Tengo un Ibiza Cupra 2005 1.8, me entró la idea de volverlo 4Motion, All Wheel Drive de Audi TT, frente a eso. Pues sí, güey, se puede hacer sin pedos, sin ningún problema, man. Y hasta codificas para que quede totalmente con All Wheel Drive. Mi S3C sigue revolucionando hasta 2000 revoluciones, ya metí el fugómetro, no tiene fugas, ya lo chequé como me dijiste. Puede ser la PCB. Puede ser algún sensor. Si llega nada más a 2000, ese C3, eso me pasó el mío. La PCB la compré nueva y la cambié y no funcionó. Y le hice una mexicanada, güey, le tapé. Ah, sí, se puede tapar. Le puedes tapar. Con un poquito papel. Ajá, o con una plástico, un plástico tapón. Lo tapas, un tapón, pero que tenga resistencia porque pues ahí va mucha presión de aire. Y queda bien. La verdad, a mí me funcionó. Ahí porque está. Ni con la nueva, llevándola a la agencia y le movieron y todo, hay veces que no queda. Así es. José Miguel Mora, qué pedo que son pobres, por eso piden donaciones. Jaja, por ahí dijeron. Sí, por favor, más donaciones. 15, más donaciones. 15,000 varos, por favor. Por favor, más donaciones. Yo solo con 10,000 me uno doy ahorita, que sí, no hay tiene pedo. Activadas las donaciones en su canal. PPGM pregunta, ¿ustedes saben algo de las fallas en la dirección de una actitud? No. Desconozco completamente. Pregunta sobre la reprogramación, porque en el último live dijeron que tú no habías podido reprogramarlo y tuvieron que moverle aparte con sus recetas secretas, porque ellos no usan mapas comunes. Mentira. Hubo una transmisión, de hecho, desde ahí. ¿Ande? Hubo una transmisión de cuando estaba programando el carro. Pues sí, ¿no? Pues ahí estaba yo. Sí, es cierto. Eso es de historia, así cuanta madre. ¿Alguna idea de por qué la Cheyenne 400S están tan caras? Porque es una edición especial y porque... Así se ha considerado siempre y porque trae un motor un poco más grande, más caballos, una transmisión más chida, diferencial. No más por eso. ¿Qué opinan de que el ayuntamiento de Zapopan quiere poner topes de los chingones en la recta del OVNI? Pues es una calle, güey, es ilegal correr ahí. Si los ponen, los van a poner y ya, punto, es el gobierno. Wilber Pérez, ¿qué opinan de que el BMW de Juca levanta 30 libras, pero que se lo configurará a 20-25 porque se huye? No es por cuestión de que se huye, güey, es por la eficiencia del turbo. ¿Qué opinas de un MK7R con DSG 6 Stage 1 o 2? ¿Qué es mejor? ¿Sí peligro por la DSG? No, ninguno. ¿6 Stage 2? No. Chusfus, ¿y cuál fue el pedo con Thanos? Pues la neta no sé nada porque no sigo a ese vato. Nada que comentar, güey, nada interesante. Mejor vamos a hablar de carros. Bye, a Elo y la parca, perdón, pero termino de llegar. Pues nomás es que lo veas aquí, güey, porque... Yo no lo veo. La Parca anda corriendo en Tolu. Parca, al rato le vamos a marcar. Dijo que iba a ir a Tolu a probar su coche para el del domingo, ¿no? Sí. El domingo que tiene su... ¿Qué es? ¿Divisional lo que viene? Sí, nacional. O... nacional. Viene un nacional. Sí. Dice, la otra vez estaba viendo el de los 15K y los dos que salen viven en un mundo de caramelo bien alucinados los dos. Ya, supérenlo. Es que yo siento que los que viven en el mundo de caramelo son la gente que lo sigue, güey. ¿Cómo le dan tanta importancia a cosas tan tontas? A ver... Si cobra, pues, ¿qué les importa, güey? Al fin no les está dando dinero a ustedes, ¿no? Si va y ya cobró y ustedes pagan el boleto, pues, disfrútenlo. Ustedes son los que pagaron el boleto, güey, para que se pudren, para que se molestan. Si ya fueron ustedes a pagar el boleto. Los que fueron es porque les interesa. Los que no van, pues, es porque no les llama la atención. Claro. Si quiere correr contigo o no quiere correr contigo, güey, pues, hay más carros. Ya está por ahí un Golf R de 11.1. Yo creo que la intención de correr es medirse con los grandes, güey. Si te vas a poner con gente que le vas a estar ganando siempre, saludos, Fernas. Pues, ¿qué chiste tiene, güey? El chiste es correr, güey. Sí, divertirse, el chiste es correr y divertirse. Y darle con los que realmente valen la pena. Pues si, es por que ejemplo, si te vas a medir con uno menor a ti, pues no estás midiendo, gracia, estás, wey, robando. Exactamente. Si vas a competir realmente, pues tópate con los grandes, con los de veras, a ver qué tan... Aunque te ganen, ya sabes qué nivel traes, qué coche traes. Y te ganas más. Si lo que quieres es ganarte el respeto de la gente, te lo ganas más corriendo con carros de veras. Coches que valgan la pena. Que corriendo con coches que no corren. En el caso. Entonces, ya, supérenlo. Es que los que siguen hablando de eso son ustedes. No sé si se dan cuenta. Pues eso, yo siguen con lo mismo, siguen con lo mismo. En lugar de que te pregunten cosas interesantes. ¿Por qué crees que...? Sí, yo sé. ¿Con un escáner se puede modificar la CRPM? No. No, eso solo es para leer, güey. Dice, para ustedes, ¿cuál es el mejor carro stock para arrancones? Pues no sé, un All Wheel Drive.
Un, o sea, Bugatti McLaren, güey. El Bugatti Veyron, así ya. Pues, pues sí, así viene de agencia, güey. Dice... Para una milla, dices, ¿ah? Sí, exactamente. Dice, ¿por qué el Marro dijo que otra persona es el Master Dealer de PR? Porque el Master Dealer es Oscar. Pues es que no entienden, güey. Siguen, güey. O sea, güey, en cada estado hay un cabrón de APR, güey. En Jalisco está este cabrón. Ya, punto. Vámonos. Creo que les enseñé la última vez cómo ver los dealers, ¿no? Te metes a la página de APR, en APR y pones todo. Guadalajara y te sale Baxon. Nada más Baxon, no hay otro. Punto, se acabó. Ya, güey. Me cae que ni siquiera tienes carro, ni siquiera tienes APR, güey. O sea, son cosas como que quieren sacar como, ¿pa' qué, güey? ¿Qué ganas? Ponte a estudiar. Enójate, güey. Ponte a ver algo interesante. Pregúntanos algo de tu coche que valga la pena. Aprende. Llévate algo, una buena experiencia de la transmisión. Una buena pregunta constructiva. Vamos a ver ese Pancho Rangel. Dice, acabo de llegar. Ya hablaron del S3 más rápido de México, de Pegaso. Que no, sí. Que estamos pendientes de hablar ahorita de eso, ¿verdad? ¿Te parece si leo hasta acá? Hasta Hello Dev. Y empezamos. Va. Dice, ¿qué opinas de Lamborghini Urus? Hacer de 3 segundos 0 a 100. Qué chingón. Para un Cooper 300, si haces Station APR, ¿necesario hacer Station de DSG? Gracias, compas. No. Si pones Stage 1, no es necesario hacer el de caja. También tengo una F-150 con motor 302 V8 de 5 litros carburado, dos gargantas. ¿Qué me recomiendas comenzar para sacar el jugo de ese motor? Yo nitro, güey. Yo ahorita esas madres no le sé. No sé si alguno quiera contestar. Esas mierdas no le sé. No. Esa es la parquita. Dice, muchas gracias, gracias por la respuesta sobre el A4 y es 2002. Tengo un poco de miedo, es muy interesante aprender algo nuevo. Gracias, saludos. Pedro Cortés, entonces el respeto no se gana con parca, si le gana con un... Cortacésped con Don Pipe. No entendí. Dice, la gente siempre quiere sangre, como cuando lo de la Point y el Score. Sí. ¿Cuál? La triste historia de la Pointer. ¡Ah, sí! Y yo lo sigo saludando, cabrón. Y siguen tramados con eso. Meses después. ¿Qué? Lo de la Pointer y Scorpion. Se quedaron con el chile adentro. Y yo, mira, feliz. Gracias a mi amigo Elías, que la dejó al 100. Pero, pues, no sé. Te digo que se traman. Pero sí, tienes razón, mi estimado. La gente es chismosa. ¿Me puedo aventar un comercial? Totalmente, sí. Totalmente, por favor. No, güey, se va a abrir, cambiando rápido el tema. Ah, sí, el autódromo. Se va a abrir en el autódromo unos espacios para anunciarse. Si alguien gusta, contacten a la página. Y y se pueden anunciar en lo que es toda la pista, con lonas y con muchas cosas, si a alguien le interesa. Chido. Ahí está. Necesito, de hecho, una tuya. Sí, dice, mi S3 jalaba bien. Ya el otro día se jaloneaba y se bajaba la revolución y se apagaba el escaneo. No me marca ningún coso, alguna fuga. Probablemente la PCB, ya lo hablábamos ahorita. Dice, entre un MK7R y un MK7 Club Sport, ¿qué me recomiendas? Yo el R, güey. Sí. Fácil. Sin pedo. Fácil, güey. Saque la carrera de 15 mil pesos. Orlando Anguiano, ¿qué modelo de Honda Civic me recomiendan para modificar? Yo no sé de Hondas. No, ninguno. El Hatch. Bueno, yo no sé, güey. Pero también el... ¿Cuál era el CRX, que RX, güey. El de pinche Garay, que nomás hace ruido. Sí, perro, yo te estoy diciendo que nomás hace ruido, güey. Pero qué tal... No, el... corre tu chingadera. El Civic de Race Wars, güey. Ese güey andaba duro, güey. Ah, uno, un blanco, ¿no? Ajá. Sí, muy bravo, güey. Y pues, bueno, bandita, habíamos quedado a hablar acerca del S3. Que ya habíamos hablado al principio, mi estimado Mario y yo, del S3 de Martín. No, ya sé que no, don Mr. Mario, pero para ahorrarse el mecánico. De todas formas, algunas preguntas, sabes que con todo gusto, cuando ustedes hacen una donación, les ponemos más énfasis, más empeño de contestarlas. Hasta les marca si fue buena la donación. Lo que necesites, ya sabes. Por ejemplo, a Mario, pues muchos eventos pues nos hemos reportado ahí con él, porque siempre se ha portado bien y muchas gracias por las donaciones. No lo hago por eso, pero Mario siempre ha estado con nosotros. Muchas, muchas gracias, mi estimado Mario, por esas donaciones. Aunque tú creas, sirven y sirven para mucho, cabrón. Sobre todo para seguir mejorando esto de las transmisiones, ¿no? Decíamos el S3 de Martín porque pues, es un carro 8P, ya con el facelift de la nueva generación, DSG y caja húmeda. Ese coche, aunque ya trae bastante, bastante dinero invertido, me refiero en cuestión de moods, yo creo que es... más que lógico algunas cuestiones, si nos preguntan que está forjado, es obvio que está forjado. Forjadísimo, güey. Ese motor no aguanta. Hasta el asiento, güey, para que lo haga. Sí, ese motor no aguanta tanto, de hecho, su límite está sobre los 400 caballos. No,
No sabría decirles a ciencia cierta cuántos HP trae, ni cuánto torque trae, pero es evidente que para 9 segundos es un carro que está realmente muy cerdo. Trae fase de nitro, sí trae nitro progresivo, eso lo mostró él mismo en un video donde está activando las fases por la palanca, más o menos. Es big turbo, eso se nota también por el gran intake de 3.5 pulgadas o 3 pulgadas que trae de la parte de atrás del motor. Poca madre. Inyectores muy grandes. No, yo, ya trae cabeza chimona, si de performance. Trae todo. Se podría hablar de las modificaciones, pero es algo muy lógico, güey. Es algo muy, muy, muy lógico lo que trae. Y en cuanto a la reprogramación, si mal no recuerdo, es Dynotrum, porque ahí lo dicen las puertas. Está aligerado. Puertas, de puertas, cofre y cajuela. Cajuela, no trae vidrios, no trae asientos. Trae las tapas de los asientos en fibra de carbono también. Son otros asientos también. Uh-huh. No sé si está aligerado el chasis en general. Creo que el chasis de, no. Fuera de lo normal. ¿El quemacocos lo trae? Sí, creo que ese sí lo trae. Le falta un faro. Y fue uno de los temas que se debatieron en base a que no era street legal. En virtud de que pues no traía los faros, no traía esto, no traía el otro, bla, bla, bla. Lo que decimos y se repite y se repite y lo repetiremos y no nos cansaremos de repetir es un tiempazo, cabrón. No, y para, aparte llega rodando. Llegó rodando. Se lo llevaron en remolque porque no frenó y se subió a un espacio que está ahí en Pegaso. Uh-huh. Y se madreó, no sé si una rótula o algo así. Por eso lo subieron ahí con el remolque de Charrinator de Morenos. Uh-huh. Team. Y por eso lo subieron, güey. Pero el carro, nosotros cuando fuimos a Pegaso, lo pasamos, ¿te acuerdas? Que iba circulando y te dije, ahí va el S3. Y tranquilo al paso, pero circulando. Y eso sí me consta. O sea, es un carro que, pues es sorprendente lo que corre y aparte que sea de calle, güey. Es correcto. ¿Y tú qué piensas, mi estimado Mario? Pues la neta es un carro, güey, muy perro, güey. Creo que... Y es algo que me ha tocado experimentar y a lo mejor no sé si a los que nos están viendo también, güey. Pero no se ve el potencial que tiene, o sea, a nosotros que estamos acá en Guadalajara, güey. No se ve ese potencial en el video, güey. O sea, tú ves que arranca, pues sí, arranca sí, rápido. Wow. Y dices, ah, pero yo creo que los güeyes que están ahí en Pegaso viéndolo, güey, sí ven eso de, güey, la reacción en cómo se ve en chinga el carro, güey. Porque no es lo mismo verlo en vivo que tenerlo ya a través de una pantalla. Y es súper interesante lo que decías tú hace rato, el equipo que lo respalda, la gente que ve, se ve que llega, le están moviendo a las llantas, le están poniendo el chicle, el cuate que está con el intercooler poniéndole sí. Nitro o crío, enfriándolo, se ve muy buen equipo, yo siento y considero que son de las cosas más importantes y que se deben de ver en un equipo, que ya ahora en base a este video lo comenzaremos a ver con muchas personas. Ya se van a querer parar el culo, sí, ya lo van a empezar a hacer muchos para que se vea y todo eso. Pero los resultados ahí están. 9.5 segundos en el corte de milla. 2.600 metros sobre el nivel del mar. Con el puto calorón de Toluca. Pero un verdadero tiempazo, la verdad. Desde aquí unas felicitaciones muy grandes para Martín y para todo su equipo. Para todas las personas que están haciendo este tipo de coches, muchas felicidades. La verdad es un muy buen tiempo, independientemente si es DSG o es estándar. Es un tiempazo. Entonces, sí se le va a dar un reconocimiento. Ya dijeron por ahí que sí se le va a dar un reconocimiento. No el de Street Legal, pero sí un reconocimiento especial por el tiempo que marcó, ¿no? Entonces, súper, súper, súper importante. Y seguimos por acá con mi buen Mario Romero que dice: no dan ni 10 y bien que preguntan para ahorrarse el mecánico. Jaja, muchas gracias por tu donación, mi estimado Mario. Se aprecia muchísimo. ¿Dónde dejaron a la lanza? Jodido, está en el otorno. Ya lo dijimos, porque ya no hacen tantos carros manuales por la cuestión del consumo del combustible. ¿Qué opinan del choque de Joao Malek? ¿Quién es ese? El futbolista, güey, el del Mustang contra el Aveo. ¿Joao? ¡Ah! El que iba bien rápido, el que mató a dos personas, ¿verdad? Sí, homicidio. Ya está en la cárcel. Néstor, una duda. Un día estuve dándole duro a mi Jetta GLI corriendo 103 millas. Llegué a mi casa, lo apagué. Al siguiente día el carro empezó a fallar como si estuviera ahogado. Se sonía. No manches, no hubieras llegado a pagarlo así, cabrón. Si ya sabes que se tienen que enfriar, güey. Se tienen que enfriar. Ah, cabrón. Se dejan enfriar los carros que son... Es turbo, ¿no? Porque la propela sigue girando. Entonces, cuando tú lo apagas... Rápido, te lo voy a explicar. Se queda sin aceite, güey. Y la propela se madrea. Por eso se tiene que dejar algún tiempo prendido. Sí.
Dice, ¿dónde venden la cinta reflejante térmica? En eBay, Mercado Libre, AliExpress. Amazon, AliExpress, Alibaba. Sí, pura tienda chinita. Sergio Hurtado nos hace una donación de 50 morlacos. Muchas gracias. ¿Qué onda? Saludos a los tres. ¿Y el parque sí van a ir al doctor Motoluquilla? No. Nosotros no. Dice por acá, buenas, buenas, Sigonux. Juan Moreno Lars, ¿qué se quedan? Golf 88 carburador, doble garganta o Beetle 2002 turbo. Quiero vender uno. Me quedaría el más nuevo, pero... Yo vendería el Beetle, güey. Yo sí, yo me quedaría el Golf. Ay, es que a mí me gustan los... Sí. ¿Qué configuración de escape me recomendarías para un MK7R de 2016? Mi idea era montar Station DPR. Mi duda es, ¿cuál es la mejor configuración? ¿Intermedio de alto flujo, final recto o al revés? Downpipe directo y tubería de 3 pulgadas. Con resonador. Y ya. Irving Macedo, ¿cuántas libras creen que inflen las llantas? Se ven casi desinfladas las del asesino. Pues no, es que sean desinfladas. Son van las libras que llevan las 6, gomas. 8 libras las gomas. Así van las gomas. Dice, nos vemos en la próxima transmisión. Es chingón escuchar a personas que tienen mucho conocimiento y aprender un poco de ustedes y que todos compartimos la pasión por los autos. Saludos, perros. Gracias, Pablo. Chris of Road. ¿Cuánto creen que baje el S3 a una buena altura? No creo que varíe, pero no creo que varíe mucho, ¿no? Es que ya ahí en esos tiempos está muy cabrón, pero... No, ya no bajas muy cabrón, bajas muy poco. ¿Creen que bajando el nivel del mar tronar algo con el ajuste de repro jale más duro? Pues sí, obviamente bajará más duro, pero ya sería muy poco lo que bajaría. Sí. Ochos no. Ochos no, ya son tiempos de dragster. No, pues está cabrón. Pero o sea, 9.50 es un 9, puta madre, un tiempazo no, para no, el no, carro no, que es. Un tiempazo, güey. ¿Cuatro cilindros? Es un tiempazo, señor. O sea, no se imaginan... Puta, es que los que ven a Toluquía van a decir... ¡Ah, no mames! El de mi compa tira 12, tira 13, no está tan lejos. No, güey, un segundo no ahí, güey. No dicen, güey. Es que ya lo leí demasiadas veces, güey. Yo tiro 11.9. Casi lo alcanzo. Hay un puto pinche, dineral, güey. Un espectro, güey. Un pinche abismo de billetes, güey. Machín, güey. No mames, así está cabrón. Dice, me gustaría comprar un Golf MK5 de 2019, caja DSG, ¿qué me recomiendan revisar? Códigos. Wilber Pérez, el fin de semana chocó un Camaro en GDL en un arrancón, patinó sí. Mitad de pista y acabó llantas arriba, ¿son algo del asunto? Yo claro, no fue en GDL, fue en Morelia y fue porque corrieron en una pista mojada. Ajá, ya estaba fue lloviendo. Fue un pedo de los pilotos, ni siquiera del autódromo, güey. Es una responsabilidad de los pilotos porque pues, el autódromo te abre, te dice, corres, ¿quieres correr? Ahí está la pista, güey. Sí. Ahí sí fue de los pilotos. Moreno dice, saludos para los tres, ¿dónde anda el ahijado con sentido de Cobian? En el autódromo. Gerardo Barajas, con respecto a lo del choque de Joao, me refería a qué velocidad les parece que iba lo de la fiscalía, determinaron que iba un poco arriba de los 70 kilómetros por hora. No lo determinó la fiscalía, lo determinaron los peritos. Uh-huh. Eso no depende de la fiscalía, eso sí, depende de Ciencias Forenses, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y en base al peritaje del rayado asfáltico se determina la velocidad de un objeto con el frenado final. Y pues eso fue lo que terminaron. Evidentemente en los videos no se ve de 70 kilómetros por hora. Y no frenó tampoco. Y pues bueno, yo podría decirles que son estrategias de la litis que está llevando el abogado, en virtud de que también la misma prueba de sangre se le hizo mucho tiempo después. Ya una vez que este había sido, pues, por decirlo evacuado. De alguna manera, drenado, evacuado con mucho suero. Juguito de piña. Juguito de piña. Y de todo ya para que la prueba saliera negativa, porque si hubiese sido positivo hubiera sido un homicidio doloso y bueno, esto hubiera sido diferente. Pero dice, respondiendo como a cuánto habrá ido el vato. O sea, dije puras pendejadas mínimo, y no dije la velocidad, ¿verdad? Sí, mínimo unos 130. Sí, güey, fácil, sin pedo. Y ya iba frenando, pero es que no se amarra, güey, el carro con el peso y la velocidad no se amarra. Y un Mustang aparte. Es que ¿no? Ahí hubo dos factores, güey. Mustangs haciendo cosas de Mustangs. Sí. Y lamentablemente un Aveo. Alcohol. Haciendo Aveo. Lo que hace un Aveo. Sí. Cierto, güey. Lord Millonario nos hace una donación de 10 morlacos. Ahí no te vas a quedar pobre, Lord Millonario. Ah, muchas gracias, mi estimado. Es que estaba mamón el nickname. El dice por acá: ¿cuáles son las mejores voces de aire del condado? No lo sé. Gera de jaja, para la jornada décima hay muchos billetes de por medio en esas ligas. Totalmente. Chingo, güey. El Ibici tira 17, no está tan lejos. Aportar mi granito de arena con más de la transmisión como siempre. Gracias, mi estimado, se te agradece. Muchas gracias, mi estimado Lord Millonario. Chris of Road, ¿no han visto la carrera de la Ladybug versus la Joker? Busquen el video, están muy paradas esas trocas. No lo he visto, men, lo buscaremos. ¿Qué opinan del Black Mamba, caballos locos, el Mustang Twin Turbo y subió High Rollers? Que subió High Rollers, no lo he visto yo. No, ni yo.
¿Para qué comentar algo que no sé? EJD Films Galicia dice: hola compas, manejo un Cupra 300 de 2016. Dice: ¿qué complemento se le puede añadir en un Station 1 de APR? Han recomendado admisión intermedia del escape APR. Tiene mapas diseñados para esos complementos. Solamente tiene para el downpipe. Es lo único que le puedes poner. No tiene downpipe intake porque eso ya sería fase 2. Juan Manuel Hernández Mota: estoy juntando mis tandas para Semana Santa por ir a Guadalajara para ir a tu taller. Me gustaría correr con tu S3 y conocerte. Este ambiente es para conocer. Me gustaría correr con tu S3. No te lo presto, güey. ¿Contra? Ah, no, contra mi S3, sí. Con mi S3 no, ni de pedo, güey. El vato. Olvídalo, güey. No mames, no, güey. Y conocer también este ambiente es para conocer gente tan culta como tú. Gracias por lo de culto, pero... No sé si vaya a estar aquí en Guadalajara. No sé, pero sí que estoy, con todo gusto. Dice Néstor: cuenta de manera muy general un caso penal que hayas ganado. Nah, ¿quién que me ponga a poner clases? Por favor, maestro, ilumínanos con su sabiduría, por favor. Es que, güey, a grosso modo, ¿qué les puedes decir? Pues una, es más fácil sacar, por ejemplo, una persona en la fiscalía que sacarlos en Puente Grande. Así porque en fiscalía llegas y negocias directamente con el Ministerio Público. Pero una cuestión de litis no se puede dar. No puedes decir que ganaste un asunto por medio de dinero, cabrón, porque pues eso no fue la litis, vaya. Entonces, algo sencillo podría ser determinarlo por medio de las pruebas periciales, que para eso están, existen muchísimas. Y a mí me tocó una donde mi prueba no fue bien recibida, se solicitó una segunda y la tercera fue el tercero en discordia que pidió la fiscalía, que me dio la razón a mí. Y esa prueba se la apelaron, pero nuevamente se solicitó algo diferente. Por medio de otra prueba se logró una prueba que no conocían y también se agregó un poco de doctrina de un... ¡Qué triste! Que no puede. Pues sí se puede, nada más le pican ahí el símbolo del dinero. Prueba de la doctrina se lo voy a tener con otro experto, perito en la materia y uno de los pioneros de esa prueba, que pues su servidor tenía la razón, porque en la prueba, en las cuestiones de prueba de disparo de arma de fuego es muy distinto. Está la prueba de la absorción atómica, está la prueba de... ay, se me fue la de residuos, se me fue, pero bueno, o sea, hay distintas pruebas penales y es como el ajedrez, ¿no? Conforme van cambiando y como van mejorando las tecnologías, una mata a otra, y en base a eso, pues se lo debes demostrar al Ministerio Público. Ya, güey, porque la verdad es que son cosas que se me hacen tan, no sé, fuera de lo que debe de ir en el canal. Cuando quieran una cuestión de derecho, pues vayan a alguna de las conferencias que hago ya, ¿no? Punto. Dice: adapté un turbo a una Ranger 89, bajé relación de compresión, ¿dónde puedo reprogramarla? No se puede reprogramar. Tienes que ponerle un standalone o... no tienes de otra. Néstor, ya tengo todo lo necesario para el soft del Caribe y acabo de comprar un Jetta VR6 2003 para dejarlo todo original. ¡Qué perro, güey! Che, de la Ranger nada más que le ponga inyectores extras o white band. ¡Ándale! Y que le inyección extra. Ahí y vámonos. Tienes razón. Inyección extra y listo con un white band 11.1 a 11.8 máximo, güey, metanol para que no truene. Tienes razón, mi Javi, perdón, se me fue ese detalle. Eso de las trocas pasó en McAllen. Chris Off Road. Una es Big Turbo y otra en Twin Turbo y tira 8. Están cotorreando ellos, ¿sí? Buenas noches, señores. David Leónidas. ¿Qué onda, mi estimado David Leónidas? Que anduvo por acá con nosotros en la reunión de los 50,000 suscriptores. Un saludote para ti, mi hermano. Eres un tipazo. Mario Sandoval Romero. Un Mustang es EcoBoost. ¿Se puede considerar muscle cars? El EcoBoost es nuevo, ¿no? Es de la nueva generación. Sí. No debe de ser considerado un muscle car. Bueno, no sé el concepto del muscle car, a partir de qué años o qué modelos se consideran muscle cars, pero yo no lo metería a la categoría. Exactamente. De hecho, es muy raro ver un Mustang, güey. Me tocó una vez por Patria, güey, ver un Mustang y que se le escuchara la válvula de alivio, así como de... sí. ¿Qué pedo, güey? Es mamoncísimo. Es raro, güey. O sea, no es que esté mal, pero es que es raro, güey. Dice Juan Camilo Polo Marín. Así. Buenas noches. Saludos desde Colombia. Siempre presente en todas las transmisiones. Muchas gracias a mis amigos de Colombia. Saludos. Gerardo Barajas dice por acá. Néstor, ¿qué opinas de las mujeres que trabajan en la fiscalía y ni hacen nada y van vestidas como si fueran a una fiesta? Pues a ti qué, men. ¿Cuál es tu problema con eso? Siento que primero hay que checar cómo estamos todos en casa, todo está bien, no hay ningún problema, no tenemos problemas. ¿Qué tal la novia? ¿Qué tal los hijos? ¿Qué tal el trabajo? Preocúpate por ti, contar tus cosas. Si no hacen su trabajo, compita, parece esta Contraloría,
Para eso hay autoridades responsables para ver el trabajo de los servidores públicos. Si les dieron hueso, si les dieron nombramiento por alguna cuestión, que no te puede llegar a afectar a ti. Digo, si eres una persona, si te gusta a ti litigar, tú sabes que como litigante, el que tiene la última palabra eres tú. Tienes que demostrar lo que estás diciendo, y si no, siempre hay instancias y siempre va a haber jerárquicamente una autoridad superior a la que te está negando, tal vez. Y si tal vez así llegase a ser, vamos con un amparo indirecto, si es así, que lo está negando, y en caso de que no te sea factible a ti la sentencia o el laudo, pues un amparo directo. Vámonos. Ricky Cookies. Dice por acá, dejen su like, señores. Igonux, Pablo García Clavel, ¿cómo quedó ese bocho? El asesino, vi fotos y se ve muy endiablado. Cuéntanos, Javi, de tu bocho. Sí, quedó bien, cabrón. Güey, ¿venderías ese bocho? No. Verga, güey, lo quiero comprar. No mames, sí quedó bien. Pendejo. La verdad, les soy honesto, quedó muy bien, güey. O sea, nunca había sentido el carro así, tan estable y tan bien. ¿Cuántas veces ha tronado? 2. ¿Ahorita? No, no mames. Quedó bien. Le voy a mandar el video a Javi por Messenger para que lo chequen. Va. Rodrigo Alberto Santos González, buenas noches, mi estimado. Saludos desde Minatitlán, Veracruz. Siempre cuando puedo acá, estamos viéndolos. Muchas gracias. Saludos, hermano. Marco Antonio García Lozano, saludos desde Moreleón, Guanajuato. Muchas gracias. Néstor, a Milleta A1. Ah, no, Milleta 1. Un Atlantic. ¿Qué onda, mi Néstor? Saludos desde Cancún. Gracias, Eduardo Soler, Pablo Sáenz. Néstor, ¿qué tal la suspensión de aire en tu Pointer? ¿La recomiendas y qué también manejo tiene? Sí la recomiendo, pero me ha fallado. Hace mucho tiempo le pedí a Paco que me ayudara en cuestión de que se están ponchando las bolsas de atrás y ya nunca me contestó. Se siguen ponchando, se siguen bajando. Dice él que tiene una basurita, una fuguita, pero la verdad ya no la he marcado, ya no la he encontrado yo. Falla, no sé ni dónde está. Ahorita no sé dónde la hayan guardado, pero sí se la voy a llevar a Paco para que me eche la mano con eso, porque sí se está bajando mucho. Dice... Y sí lo recomiendo, se siente muy bien. ¿Ya le marcaron una parca? Aún no. ¿Con cuántos caballos por qué nos queda un BR6? A 3. No puede ser. Qué bueno que quitó lo de A3. Dice, el asesino sí se menea a una moto de pista en el cuarto de milla. Fácilmente, güey. No, pero fácilmente, sin pedos. No, no pesa nada de esas cosas, güey. Sí. ¿Por qué los tres tienen los mismos o casi los mismos lentes? Porque son de los gratis, de los baratos. De hecho, nos dan 3x2, güey. 3x2, ajá. 3x2, ahí en Soriana. Cuando guste, güey, pasamos el dato, güey. Te ahorras una feria, güey, y... Mandas. No, güey. Bueno, en mi caso es porque estoy muy carón, güey. Los de Mario son Lacoste. La costeña, güey. Los de. Los de Juca. Los de Javi son de. ¿De qué son? ¿Gucci? ¡Ay, babosa! Perra, señora de Fortaleza. Y los míos son Armani. Son diferentes. Luego con los lentes muy delgaditos, güey, y ves bien hacia arriba y hacia abajo, güey. Por eso está mejor el lente. ¿Pero cuál de todos? El lente grande, güey. Ah. Dice, ¿quién le armó el bocho a Javi? Me interesa un proyecto así, Mau Motorsports. Ya estuvo aquí con nosotros, lo contó y no estuviste presente. Tipazo. Así es. Mi amigo. Gerardo Mau. Barajas dice, lo digo porque uno va a checar asuntos y te lo prometo que ni escribir en un teclado, ¿saben? Pensé que a ti también te cansaba estar tratando con ese tipo de personas. No, yo todo lo hago por escrito, me lo tienen que recibir en la oficina de partes, punto. Jesús Alexander, caballero Néstor, ¿en qué precio andará el Downpipe APR para un GTI MK7? Como 18 mil y feria, güey, más o menos. Rubén Díaz, ¿qué auto es más recomendado para modificar un Mazda Speed 2012 o un GTI del mismo año? ¿Sería un motor, no? Sí, son iguales. Son iguales, según yo. Pero el GTI es más fácil. Encuentran más piezas. Más, exactamente. Orlando Andrade Néstor, Milleta 1.8 turbo, me arroja el código P300, no sé si sea por el mismo problema que está muy lento, se siente como si entra el turbo. ¿Quién sabe qué significa eso? Sí, ya lo había visto. Jonathan Cifuentes, buenas noches, tengo un Bora GLI KC0464, ¿en qué me ayudaría a ponerle válvula Ferrer Racing de APR? Nada. ¿Cuánto cuesta metanola aproximadamente? 9 mil pesos, de 9 a 12 mil pesos. Rodrigo Alberto Santos González, manden un saludo a mi club de autos Low King de Minatitlán, Veracruz, mis estimados. Ahí está el saludote. Un saludito con la iguana, güey. Un saludito con la iguana, ahí está. Para los amigos de Veracruz. Eso, güey. Dice, está bien mamona, güey. En teoría, el S3 que rompió el récord a nivel del mar debe tirar menos otra vez. Es que no creo que tire. Sí tira menos, pero no creo que tanto menos. O sea, mucha la diferencia. O sea, es un coche turbo y al final de cuentas los turbos no. Un aspirado tiene a bajar mucho más que un turbo. Casi en los turbos no hay diferencia. Muy buena respuesta. Las marcas premium por lo regular son muy malas en su servicio de postventa. Es nefasto.
A Seir Soto, saludos al millonario, el que donó 10 morlacos de los amigos del admin, que ya salgan los pruébame la nave. Adrián Romero, buenas noches, excelente programa, aquí andamos presentes, saludos para todos. Néstor, Mario, Javi, gracias. Saludos, Adrián. Jesús Alexander, Adrián. Caballero, saludos, Néstor, desde Chiapas, qué hermoso es Chiapas, invítenme a Chiapas. Ahorita hay un desmadre con los hoteleros, ahorita no hay que ir. Ok, no me inviten a Chiapas. Abraham Trejo, con la Guardia Nacional. Y... ¿sí? Sí, güey, no. ¿Qué opinan del contenido de Simón y Quique de TMC? Verga, me han hablado tanto de esas personas, güey, pero no los conozco, güey. Quique es el... No los conozco, güey. Yo conozco a Quique, el que trae el Luquino, güey. ¡Eh! No los conozco, güey, discúlpame, men. Yo no, casi no he visto videos de ellos. Quique es el del Porsche, güey. Ah, güey, déjate cuento, cabrón. Llegamos a Mazatlán, ¿no? Y ahí está la moto que me quiero traer. Es que me están preguntando de la R1. Entonces la persona que me la vendía es amigo mío, güey. No me lo puedo chingar, cabrón. La verdad no me lo puedo chingar. Es amigo mío y me dijo, dame lo que quieras, llévatela, güey. Luego me la pagas. Yo ya me lastimé la espalda. No la quiero, güey. Está toda modificada para cuarto de milla, güey. Ya trae el chasis alargado. La llanta. Puta llantota, güey. Trae los Willy Bars. Todo. Trae los Crash Bars. Trae todo. Entonces dije, necesito la moto y un ataúd, cabrón. Sí, las dos compradas al mismo tiempo. Porque ya vimos lo que pasa, güey. ¿Te acuerdas el evento con yo, Pancho? Saludos a Pancho. Que yo le daría... recuperado. Yo le daría, y mi idea sería primero dominarla en los 10, porque la Ducati hizo 11. No. 12-1. No me acuerdo, güey. 11-1. No, estoy chaqueteándome. 12-1 no creo, menos. 12-1, güey, si no traen control de tracción, güey, tuve que salir deshuevado. No me acuerdo, cabrón. Pero primero controlar los 11, güey. Se siente brutal, güey. Y brutal. No, es que la moto es otro pedo. ¡Brutal! Pero sí, la quiero, güey. Le dije, la quiero y la deseo, güey. Es mía ya. Por eso necesito vender la Ducati, pero nadie me la quiere comprar. Acepto carros, güey, que me den un Chevy y una lanita. Están, cabrón. Salgo. Son muy divertidas, las hipermotar es muy divertida. No te cansa nada, güey. Todo. Confort, tienes potencia, una frenado. Enduro, una tipo cross y una de pista en una sola. Exactamente. Daniel Alonso, saludos a mis amigos. Néstor, una pregunta. ¿Cómo podríamos organizar para que vinieras a un evento a San Luis Potosí para convivencia con suscriptores? A ver, lo voy a decir, güey, para que luego no estén mamanding. Yo jalo, güey, sin cobrarles absolutamente nada. Sí, es una convivencia. Pero sí necesito mínimo el transporte y los viáticos, güey. No sé si me estoy dando a entender. Si son eventos, dependiendo del evento, se cobra. Ya sea que te pongan a juecear. ¿Saben lo que es juecear en un evento? Es estar en el sol todo el perro día, desde temprano. Sí cobramos por juecear en los eventos. Sí cobramos por estar animando en los eventos. Imaginen a mí todo el perro día así... Sí, amigos, ¿cómo están? De este lado vamos a estar participando. De este lado están participando las chicas. Pista 1. Janet viene para acá. De este lado vienen regalos de parte de los amigos de Nicky Moly. De este lado vienen presentando el Jetta Jalei 2009 de mi amigo Joel Barajas. Que tenemos modificaciones. Todo el perro día hablando así, güey. Sí, cansa, güey. Pasamos al área de premiación, amigos. ¿Cómo no? Vénganse para acá de este lado. Todos sean bienvenidos al área de premiación. Los estamos esperando aquí en 5 minutos. 5 minutos. Los vemos en 5 minutos. Sí, señor. Manda el niño, manda la niña aquí al audio. Manda el audio. A peso la manzana. 6 kilos por 12. No mames, güey. Está verguiza, cabrón. De verdad, difícil. Pero por eso se cobra, güey. Por estar ahí. Entonces, si es una convivencia, jalo, güey. Echar desmadre. Si es, jalo con ustedes, echar desmadre. El team generalmente somos 3. Puedo ir solo, pero preferiría ir acompañado. Y si es una cuestión de patrocinios, si se cobran 15, son por 3 meses. Los patrocinios duran 3 meses. Publicidad por redes sociales, videos exclusivos y algunas cositas más. Yo sé que en algún punto lo van a entender. Para muchos van a pensar que no es trabajo esto, güey. Ya los quisiera ver. Una putiza, güey. Así es. Pero espero que algunas personas me lo entiendan. Los que han ido en eventos saben que es muy difícil, la verdad. Es muy, muy difícil. Y juecear es todavía más difícil. Las personas que me han invitado a juecear saben que soy una persona bien legal, cabrón. La última vez éramos 2 jueces de performance y yo sí me molesté. Creo que alguna vez lo dije, ¿no? Que el cabrón no sabía absolutamente nada y estaba premiando los tanques de... los extinguidores. Los extinguidores pintados de azul. Entonces se me hizo muy mal pedo ese tipo de cosas, güey. Que dieran 50 puntos por unos rines MS... y 80 puntos por unos rines BBS originales, güey.
¿Sí me explico? O sea, mames, cuando traían un turbo Precision y le daban 10 puntos por el turbo y 25 por una válvula de alivio checa S de 700 pesos, güey. Ilógico, güey. Pero bueno, ahí está. Espero haberte contestado, mi hermano. Abraham Trejo, ¿qué opinas del contenido de Simón? Bueno, ya esto ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué onda, compa? Saludos, ¿dónde está el alcohólico? En el autódromo. Saludos, el Camaro automático viene con el motor LT4. No, no. Pero los LT no son muy buenos. Bueno, chavos, el SG7, el R Cupra GTI Performance, etc. Es como el 6, si se programa, se escucha menos. Gracias, si se escucha menos. Si lo programas, porque los cambios son más rápidos. Entonces el Ford Exhaust es más lento. Perdón, más rápido. ¿Qué cambian las bobinas rojas? Nada. El color. ¿Saben qué pasó con el corredor del Camaro rojo que se estrelló con la barda? Dicen que pues salió bien, eso, ¿no? No hubo ningún problema. Del piloto no sé nada, pero sé que fue un señor putazo. Sí. Pues yo apoyo a los Javi, los BR6 no valen madre. Gelodev dice, no la chingues, queremos ver videos para un buen rato. Jaja. Jesús Alexander Caballero. A ver cuándo te caigo a tu local para que me prepares mi GTI a Stage 2. ¿Harías algún descuento si me lanzo de Chiapas hasta donde andas tú? Amén. Es trabajo. De eso se paga renta, de eso se paga luz, de eso se pagan sueldos. Han venido de Chiapas, han venido de Oaxaca, han venido de Baja California. De Tamaulipas. De Estados Unidos. Y siempre se cobra lo mismo. Es trabajo, men. Espero que lo entiendas. Lo quiero decir de la pero mejor manera. Pero aparte es un buen trabajo, güey. Exactamente. Don Javi, ¿pensó en meter la inyección electrónica al bocho o siempre fue la idea de carburador? No, nunca pensé en meter la inyección. Ni quiero. Quería un bocho con carburador y turbo y así lo tengo y así soy feliz. Señora Brenda, ¿cómo está usted? Brenda, un saludote para ti. Muchísimas gracias siempre, Brenda, apoyando y dejando que venga su viejo un rato acá con nosotros. Me da una patada y dice, ya vete. Hombre. Muchas gracias, Brenda. Gracias por tenerme ahí todo el día, pero aquí estoy. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por cuidar a mi amigo. Gerardo Barajas, neta que para correr esas motos de un cuarto de milla sí se necesitan huevos. Yo en lo personal es algo que jamás haría. Es como que te vale un poco verga la vida. Es solo mi opinión. Pues sí, me vale verga la vida. Es que la literal. Hay gente que se tiene que nutrir de adrenalina, güey, y es real. Yo. Como los que se suben a un ring, como la gente que se monta en una pista, como la gente que se avienta de un paracaídas. Es adrenalina, güey. Entonces. Yo ya me subí un ring, ya me aventé de un paracaídas. Te falta la moto, güey. Me falta la moto, güey. Pero no es cierto que esa adrenalina te genera una satisfacción. Pero soy una persona muy tranquila. Creo que por eso me hice muy tranquilo, güey. Porque ya hice todo. Como que ya no me sorprendo tan fácilmente. ¿Pero sí te genera o no? Machín, güey. Es que machín, güey. Enfermedad. ¿Cuál ha sido el carro que más satisfacción les ha dado, sea por performance o por alguna otra razón? No sé. No tengo para mí el Pocillo. Y el Pointer. Yo creo que a mí fue mi Suru, güey. Porque fue mi primer carro y mi jefe me ayudó a comprarlo. Sí. Yadi García dice, qué buen animador de fiestas, perdón, te ibas a decir los tuyos, güey. No, güey, no, no, es que, no, ni idea, güey. ¿No? ¿El Passat? ¿Swap? No, yo creo que, o sea, es que más satisfacción me han causado, yo creo que sí ha sido el Bocho, güey. ¿Sí? Le he ganado coches dos rápidos. Cierto. Rodolfo Giuliani, saludos, Néstor, excelente contenido, ¿dónde anda la parca? En el autódromo. Brandon Rodríguez, ¿con cuántos caballos te gustaría que quedara tu S3? ¿Es tu hijo, verdad? No. Tú no eres Rodríguez. 400. Pues como les había dicho, para comer bien, 399 para que no huele, güey. Información, se cobran 15,500, se cobra más que la competencia para que vea quién es más chingón. Fíjense, yo por ejemplo cuando cobro, generalmente llevo premios. Bueno, ustedes lo vieron en la convivencia. Llevo playeras, llevo cosas para regalar a la gente, hago en vivos desde ahí. Pues hago cosas así. Creo que el que llegaron a ver fue el de Apimsa, ¿no? Estuvo bueno también. Sí. Y también fuimos al evento de Apimsa. Sí, cierto, güey. Saludos a todos. Dice, hola, compas. Mi Tacoma 2005 está fallando. Tiene bajas revoluciones desde que le quité la pila. Cuando se la puse y la prendí, las revoluciones estaban a 400. A veces es normal. ¿Qué puede ser? Se descalibró el cuerpo de aceleración. Las Tacomas se descalibran, men. Cuando Isaí Ferrara y el Fernas... ¿Qué? Yo creo que hablan de algo. No sé, no entendí. Bueno, están cotorreando entre ellos. ¿Existe 6.3 para un León FR 1.8 Turbo? Sí, de sí. La nueva plataforma MQB, si es ponerle IS20 o IS38, no recuerdo. Que por cierto, tengo un IS38 en venta. Y no sabe que se lo quiera poner a su carribita correlona, güey, porque no le queda, güey, no mamen. Dice, adrenalina como el paso de la muerte. De la muerte era. Irving Macedo, Javi, ¿qué otro auto te ha dado sensación parecida a la que te da tu bocho? No mames, pues es que no, ninguno, el Bocho es un puto ladrillo con turbo, cabrón. Yo les voy a decir que el coche que más miedo me ha dado correr
es el bocho. O sea, miedo. O sea, sí da miedo porque es totalmente inseguro, güey, la verdad. No se lo recomiendo. Pero, o sea, es una sensación muy cabrona, güey, que ningún carro. O sea, el Audi corría, cuando corrían casi el mismo tiempo con el S3, no se compara la adrenalina que sientes con el bocho con el Audi. El Audi sientes que vas sin pedo, güey. Sí. Y el bocho es un pedo manejarlo, meter los cambios, todo, güey, es una bronca. Y sí, un coche que sentía prox la adrenalina fue con un Monte Carlo que tenía en México de 10s. Pero no, güey, tampoco. Era un carro muy grande, lanchón, y aún así tenía muy buena estabilidad. El bocho no la tiene. Dice, mi S3 trae downpipe, intake. Todo está mal escrito, ¿eh? Intake, intercooler y una válvula Forge plateada de las primeras, igual a la mía. Resultan herramientas para ponerla para que no se abran en bajas. La roja o la azul. ¿Saben qué? Deberíamos hacer un grupo de S3. Ah, sí. Pues cámara, güey. De All Wheel Drive. Sí, nos vemos, güey. Juan, organízatelo. Somos varios los que traemos S3, cabrón. Organícense uno y hacemos una reunión o algo así, cabrón. Para cotonear. Sí. Te vuelves a comprar uno, ¿eh? Chingue su madre, ya sabía, güey. Ya sabía. Dice, ¿cuándo invitas a Isaí y al Fernas como los Pits? No, ya sé quién es Isaí Ferraga. Una cagada así que tenía en Bigger. No mames, güey. Ni de pedo, güey. Jamás en la vida. Y Fernas ya vino, ¿no? Sí. Ah, estábamos allá. Tienes razón, gordo. Fernas, sí, es una Fernas. Sí, Isaí era el que traía un Beetle. No lo ubico. Que tiraba 14-0, 14-1. No, gris, güey. Tronó el motor y quién sabe tanto. Yo supe de un azul, güey, que iba mucho a las carreras y no. Se dio la madre ahí en Lázaro Cárdenas. Sí, sí, sí. Pero no, no fue ese, güey. La SRT8, Javi, no, dice la SRT8 sí jalaba muy bien, toda una nueva, pero no, güey, la sensación del pinche bocho no le iguala ni uno, güey. Azair Soto dice, ¿es cierto que el Mario trabaja acomodando mesas y sillas mobiliario? Sí. Sí, güey. Sí, güey. Jair García, nunca me han gustado los bochos. Algunos llaman mi atención de estética, pero no me gustan. Ok. Ahora a Néstor le gusta y le vale madre. A mí me vale verga, pinche bocha, verga. Pero a lo mejor ya que quede me va a gustar, quién sabe. Pero ahorita me vale verga, güey. Neta, se le he dicho a Javi. Javi me dice, güey, un día escuché un audio tan emo de Javi, güey, que yo creo que se ha de haber quedado viendo el celular y decir, se lo tengo que decir a este pendejo, güey. Sí, puede. Claro. Néstor, la neta me da un chingo de güite, güey. Que me da un chingo de coraje. No, me dijiste güite, güey. Ahora sí. Me da un chingo de güite, güey. Que yo le esté invirtiendo tanto tiempo a tu bocho. Que te mande ideas. Que esté buscando colores. Que esté pintándolo una y otra vez. Tres veces, nada más. Putas veces lo pinté. Que le quitamos el motor. Que le quitamos los vidrios. Que le quitamos los plásticos. Y a ti, güey. Te vale verga tu carro. Te vale verga. Así porque le cada dije. Sí, güey. Porque cada que te digo algo de tu coche me dices, me vale verga. Haz lo que quieras. ¿Por qué me contestas así? ¡Ping! Y se mandó. Y ya lo escuché yo, güey, y dije, qué culero, güey. Sí, sentí bien mal, güey. Y le dije, no, mi Javi, no, al contrario, güey. Sí, sí, pero con los changuitos acá, ¿no? Sí, no, me vale verga el carro, sí, pero. Me gusta, güey. Pero ahorita le ganas, güey. De sí, todas vale, maneras, me vale verga. Me vale verga el carro, güey, pero va a quedar bien chingón. No, es que ese motor. Fíjate, hoy, de hecho, están subiendo a la plataforma el motor Gen 3. Le encargué muchísimo a este Alan, que es el ayudante nuevo que tenemos en el taller. Que lo desarmara, lo pusiera en la plataforma y lo empieza a desarmar y me guarde tornillo por tornillo para iniciar lo de la escuela de Backzone. De la capacitación y todo eso. Y la gente empiece a hacerlo ahí, güey. El motor del bocho lo va a hacer la escuela. Obviamente se le va a enseñar. Se lo iba a mover yo, pero sí, me cagaron. No, pero es que íbamos a comprar otro motor. Sí. O sea, el motor original no le vamos no, a mover. No, nada. Ese se va a putear, se va a madrear, se va a guardar. Y el otro es al que le vamos a estar dando y dando y dando y dando y dando. Yo creo que... ¿qué y ese sí va a ser full. Ese sí. Y con compu. Y con compu programable. Ah, para que también se enseñen a programar Mega Squirt, Micro Squirt, Standalones, AM y Everybody. Ok. Verga, güey. Hasta te pones a cotorrear tantito y los mensajes llegan. En shing. Dice... qué chingón canal, me volví súper fan de todos ustedes, son el mejor canal de autos, saludos. Ay, güey, tócate. Saludos, güey. Gracias, Abraham Trejo, muchas gracias. Gracias, güey. Qué bonito se lee eso. Javi, ¿qué opinas de los bochos de Grillos Racing, Pancho Rangel? Son los meros jefes, güey, no mames. Es correcto. Dice, Javi, ¿qué carro traes en mente por comprar? Yo ya sé. No digas. Ah, diles, güey, ¿qué quiero comprar? Se quiere comprar nada más y nada menos que... un Golf R. No. Amarillo cúrcuma.
No, güey. Aquel señor se quedó enamorado desde que una vez hubo un carro blanco por ahí atrás de nosotros. A ver si alguien la tiene, ¿cuál es? ¿Cuál? Un carrito blanco. ¿No te acuerdas de él? Ah, sí. ¿Qué carro es el atrás? Oh, sí, cierto, un Porsche. Ya estoy así, cabrón, así. Javi. Si todos nos compramos un Porsche, ¿cómo nos veríamos? Bien vergo. Bien guapos, güey. Esa madre te hace la... Pero yo quiero un Porsche. Bueno, si me compro un Porsche. Si me compro un Porsche y te compras el Porsche, pero necesitaría vender la Ducati primero. El Jetta, el GTI, un riñón. Güey, yo de hecho estoy vendiendo unos camiones, si les interesa. Sí, todos estamos vendiendo Porsche. Necesitamos agarrar liquidez. Liquidez para la boda. Dice Oliver Martínez, saludos Néstor, Mario y Javi, presentes como cada miércoles tarde, pero seguros, ¿a qué hora llega el amigo incómodo o no irá? Hoy no viene porque está en Toluca dando su coche para el domingo. Carlos dice, en algún punto de mi vida quiero un Pointer GTI y turbiarlo porque mi primer coche fue un Pointer precisamente para las sensaciones, como dice Javi. Cómpratelo y te ayudo, men, ya sabes. Es que sí, esos carros es otro pedo, güey, porque Sebastián como Ramírez, una suspensión así súper sí, chida, güey, ahí sí sientes la velocidad, güey. Se siente cabroncísimo. ¿Nunca te has subido a la Pointer? Sí, güey, acuérdate. Real, ¿eh? Y más cuando vas del otro lado, güey. ¡No! ¡Es que no mames! Pues sale, güey, suéltale, nosotros peleando, güey. ¿Sabes qué se siente más culero? Que vayas en chinga y empieza a llegar un olor a gasolina, güey. ¡Ah! ¡Oye! ¿Te acuerdas, güey? No mames, sí me acuerdo de ese día, güey. Y la rueda así, güey. Digamos... No mames. Y de repente, oye, güey, ¿no huele gasolina? Sí, güey. A ver, párate, güey. Sí, güey. A mí se me prendió. Y sin herramienta, con una llave. A mí el Pointer se prendió. Con una rondana, güey. Con una moneda de a peso. Una moneda de a peso y apretando la. Nos pasamos de verga. La dosificadora. No nos quedamos. Y no nos quedamos, ¿eh? Dice Golf R o Cupra. No, pues R, güey. Pues sí, lamentablemente. Saludos a todos, qué buena plática. ¿Creen que un Golf MK2 esté bueno para estudiambre? Mi plan es ponerle una jaula, un poco más de seguridad y aparte darle un poco de estética. Estética no tiene ni madre, es una jaula, güey. Le vas a dar un chingo de peso y va a gastar gas a lo más idiota. Dices que eres estudiambre, pues le vas a hacer que pese más. La estética no tiene nada, esa es una chaqueta de las jaulas de si tu carro no corre, no le pongas nada, güey. Si tu carro sí es rápido, sí ponle tu seguridad. Es por seguridad la jaula, güey. El día que quieras poner gente atrás o cosas atrás, te vas a dar de topes, no vale la pena, güey. Sí, güey, buena pintura, güey. Y eso no es euro, güey, te lo digo como juez de competencia. Eso no es euro, eso es una chaqueta mental. Ni siquiera entras en Noem Plus. Tampoco entras a Noem Plus. No entras a euro, no entras a performance. Porque unos tubos no te hacen que el coche corra más rápido, hacen que corra más lento. Pónganse a pensar un poquito más. Y sí se los digo siempre a la gente para que lo piensen cuando vayan a entrar a categorías, porque luego están chillanding. School Project. Viste que la sierra que probó el admin en Pegaso tiró 16, ahí en GDL unos 15 trocota. La sierra. Yo no lo digo. Lilo Turbo dice Porsche. Ese mero. El Porsche. Gerardo Barajas. Javi, pero di que Porsche, un Caimán también, nuevo, seminuevo, da detalles. Ay, baboso, te van a querer secuestrar. ¿Dónde? Güey. ¿Dónde lo vas a secuestrar? ¿A qué horas? Estoy juntando, güey, a lo mejor... Yo creo que a lo mejor lo saco a crédito, güey, pues quién sabe. Con crédito, no mames, a pagarlo a toda mi vida. La neta sí, güey. No, sí quiero uno, güey, estoy viendo. De hecho, estamos viendo opciones, güey. Algo que sea rápido, funcional, y quepan mis dos hijos, mi esposa y yo. Ah, pues sí está cabrón. Y el que viene en camino. Y el que viene en camino. ¡Ajú! Dice, lo más chingón de los miércoles es verlos en vivo de Backzone, los demás días ver los videos pasados. Ah, qué eso chingón. Es todo, perro. Muchas gracias, perro, muchas gracias. César Pizorno. No sé si ya tocaron el tema, pero la pinche parca nos debe otra explicación por el final del video del autódromo de ya sabes quién. No te debe nada, ya no va a decir nada, ya no se va a hablar nada de eso. Esa fue su oportunidad, ya se le dio. ¡Pum! Ya. Si ya se puede entrar algún día, será por lo pronto. Hay que disfrutar mi GLI MK4. Es correcto. Muy bonito GLI. Lilo Turbo dice, pregunta todo esto. ¿Sí hay refacciones de Porsche? Sí. Bien cabrón. Un chingo. Muchas. Sí, muchísimas. Si los bochos traen rines de Porsche. Sí. No seas mamón. Ah, sí, hay muchas refacciones del Porsche. Bueno, depende también qué motor, güey, ¿eh? Bueno, ya un GT2, un GT3, una cosa así. A mí me hubiera gustado reprogramar el de ese. Sí. Me hubiera gustado mucho. Lástima que cuando... Bueno, no sé si lo vaya a vender ni siquiera, güey. ¿Cuánto andará ese Porsche? No sé, ¿qué señora? No me acuerdo, güey. Unas lanas. No, güey, la neta no. No, no lo compraría, güey. Prefiero... Yo sí me gustaría uno. Entonces, ¿quieres la camioneta de Porsche? No, yo no. La Cayenne. Fíjate que esa a mí no me gusta, güey. Entonces, si quieres la camioneta de Porsche, yo no. ¿Qué pasa, príncipes hermosos? Jaja, saludos, cabrones, llegando al hotel a descansar. Eso, chinga.
No sé, güey. ¿Tu carro? No sé, no sé. Yo, 911. No, no mames, es que es un carrote, güey. Fíjate que yo... Si fuera viejo, sería un Targa, güey. Si fuera nuevo, yo creo que un... Cayman me gustaría. A mí me encantan, güey, pero la neta yo necesito que sean turbos, güey. Si ya una vez probaste el turbo, ya no, güey, no es lo mismo. Es que yo no lo quiero para correr, güey. O sea, no lo quiero para correr, para... Ay, para padrotear, güey. No, güey, para que te hagan a gusto. Y te hagan así en el vidrio, güey. Cuando voy a ver a mi papá en la Ciudad de México, güey. ¿Se puede bajar, por favor, señor? Quiero ver a mi papá bien cómodo y a gusto. Déjame sí digo una cosa, güey. Y esto sí me gustaría decírselos a todos, señores. Y no estoy mamando. 3 minutos de seriedad, por favor. Pónganse bien... Y eso lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a decir mañana, güey. Lo voy a volver a decir mañana en el en vivo, güey. Señores, pónganse bien, pero bien... Pero bien truchas en los autolavados. Están entrando grupos de delincuentes, de lavadores de coches. Están recibiendo los coches y se los están robando. Cuando una persona me lo contó, la verdad le dije, qué mala onda, hermano. Se acaba de comprar su Jetta GLI 2019, que por cierto estoy vendiendo los rines, bebecitos. Pues, güey. Tenías los cambios. Los rines bebecitos, sí, señor. Del Jetta GLI, de la versión, ¿qué era? 50 aniversario. O 35, ya no me acuerdo. Le robaron su Jetta GLI en un autolavado. Él dio las llaves, el sujeto se salió. Dije, qué mal pedo, güey. Si te puedo ayudar en algo, cabrón, me dices. Acto seguido, al siguiente día me vuelven a decir, cabrón, que se robaron un Cupra, güey. Igual, mismo modus operandi, güey. En un autolavado, güey. Igual dije, mal pedo, ahí pon tu denuncia, no lo dejes. No tengo seguro, no hay pedo, ahí pon tu denuncia, güey. Fue, puso su denuncia, todo el cotorreo. Y me vuelven a hablar ese mismo día y me dicen, güey, se acaban de robar la camioneta, güey. No puedo decir qué camioneta, pero una camioneta. Dije, no seas mamón, cabrón. O sea, no seas mamón, cabrón. O sea, no tiene 15 minutos que se entregó esa madre, güey. Y lo bajaron, güey. Sí, güey. Así, güey. Y en un auto lavado, güey. O sea, no seas mamón. Está bien cabrón el modus operandi de los coches. Está bien cabrón. Yo les voy a pasar un tip bien pendejo si ustedes quieren, pero tip a final de cuentas, cabrón. La verdad, si ustedes tienen la oportunidad, la solidez de ponerle un GPS al coche, pónganselo. Pónganselo. Yo traigo cortacorriente, traigo alarma aftermarket, traigo alarma original, traigo GPS y me vale madre. Es mi patrimonio, son cosas que a mí me costaron. Si el día de mañana me llega a pasar algo, llévenselo al carajo, llévense mi celular, llévense la cartera. No. Mi vida vale más que un puto coche, la verdad. Aunque me haya costado mucho trabajo. Los que me conocen saben que me ha costado mucho trabajo tener lo que tengo. Sí, la neta, sí. Y que un cabrón llegue y me lo quite así y le pueda dar un disparo, un balazo a mi pareja, un disparo a mi papá, a alguien que me acompañe, un amigo. No mames, no me lo perdonaría, güey. Neta, no me lo perdonaría, güey. Cuídense mucho, señores, porque se están robando los autos en los autolavados. De verdad, se los juro. No les dejen las llaves. El otro día se me puso bien mamón el vato del autolavado. Y me vale verga, y les voy a decir cuál es. Porque me dio una puta encabronada de mi vida, güey. ¿Sí es la raza? No. ¿Pasa sí es la raza? Vas por Cruz del Sur, que es enfrente del Banorte, en una gasolinería que es G500. Es Isla, no sé qué, con Cruz del Sur. ¿Que están así a un ladito? Le dije, no te voy a dejar las llaves. Enfrente del banco, ¿no? Uh-huh. No te voy a dejar las llaves. Te lo avanzo aquí. Y si hay que moverlo otra vez, lo vuelvo a mover, pero no te voy a dar las llaves, güey. No, es que si no, que no sé qué. Ni pedo, güey. Yo tengo mis manitas, mi jaboncito, mi champucito, Chemical Guys, mi manita, mi agüita, lo lavo yo. Me vale verga, güey. No lo voy a dejar. De pasada encontré otro autolavado donde le dije lo mismo al carnal. Discúlpame, güey, sé que se va a ir mamón. Pero le acaban de robar el coche a un amigo, así asado. Y no es que desconfíe de ti, güey, pero desconfío de todos. No, está cabrón, güey. Entonces no voy a dejar las llaves. Si quieres, vengo ahorita, regreso por él. Me dijo, sí, vente 30 minutos por él. Aquí donde lo dejas, aquí lo vamos a lavar. Perfecto. Sin broncas. Pero no los dejo, güey. La neta no es por mal pedo, pero se están robando las cosas, güey. La verdad, uno se lleva unas chingas, güey. De ellos saben unas desveladas, unas putizas tremendas para hacer lo que hacemos. No crean que es de, ah, no mames, mañana le voy a poner esto. No, güey, se junta, se planea. Se hace todo para comprar un carro, para ver qué posibilidad hay.
Y para que sí, lleguen, te lo quiten, está cabrón. Pónganse bien truchas. Si pueden poner una cola de ratón en la línea de la bomba de gasolina, póngansela. Está bien sencillo. El botón te cuesta 5 pesos. Si puedes poner a las bobinas, se podría poner a la tierra de las bobinas Wattbox, directo. Yo lo uso también como eso, güey. Pónganselo. Si tienen computadora reprogramable, quítensela. Si traen una USB en su coche, guárdenla. No se la dejen en el estéreo. Se están robando todo, de verdad. Pónganse bien truchas. Manuel Benito Campos dice, ¿cuándo lo reprogramamos? Pues ya que tengamos el nuevo taller, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Hay que dar loco esa madre. ¿Pero lo vamos a hacer turbo o no? No. No, no sé. Pues lo que quisiera ponerle es Pops and Banks a ese Porsche. ¿Cómo quedaría, güey? Brutal, porque hacer un carro exótico con Pops and Banks, tipo Lambo y todos esos, esos ya los traen de agencia, güey. Sí, pero me gustaría. Por $100 más le ponemos Pops and Banks, mi Benito. Si te estorba en tu garage, hay espacio en el mío, Benito. También no aquí, quito todas las chingaderas, aquí guardo tu Porsche. Por cierto, tengo una graduación el 9, ¿eh, Benito? Me gustaría llegar en Porsche. Dice Yael García, mañana... No, mejor en Hellcat, güey. El Hellcat de Benito, güey. No mames, está hermoso ese puto gato gordo, güey. Dice, mañana, ¿en dónde es el en vivo? Acá. Facebook. ¡Ah! En Instagram. En Instagram. Gerardo Barajas, toda la razón en esto. Y aparte, el seguro no quiere pagar porque es abuso de confianza, porque uno deja las llaves ahí. Pues es que no es robo. Porque estás dando las llaves. Te la barajean bien cabrón, ¿eh? Pero sí hay manera de manejarlo. ¿No hay riesgo para los robos con el turbo timer? No, porque se va al freno de mano y cuando lo bajas se apaga el coche. EJD Films Galicia dice, tengo una lana justa y me barajo entre un MK7R 2016 y un MK7.5R 2017. ¿Esperaré para juntar la lana para el 7.5 o es mejor coger el 7 que está algo más barato? Hay mucha diferencia por lo que vale el 7.5. Las fascias, los faros, la pantallota, así son muchas cosas. ¿O será mejor esperar a que salga en el febrero el 8? ¿Creéis que bajará el 7 de precio? ¡Sí! Saliendo el 8, el 7 ya. Se va a ir para abajo, güey. O sea, madre, es como pues los espérate. iPhone, sale el 8, tú puedes comprar el 5. Yo sí me esperaría. ¿Octubre, noviembre, no? ¿3 meses? Sí, yo sí me esperaría, men. La verdad, pues yo sí. Espérate, no mames. Dice, sé que no tiene que ver con los carros, pero acaban de dar la noticia que se murió el perro Aguayo. ¡Ah, no mames, papá! Pues ya está con, alejo, ya está con su hijo en paz, güey. Todos nos vamos a morir, cabrón, pedo, no mames, todos. Yo todavía no quiero, güey. No, yo dije todos nos vamos a morir, güey, pero no dije ahorita, no seas mamón. No me lleven todavía, güey. No me lleven todavía, güey, por favor, güey. No sean así, cabrón. La verdad es que sí está muy difícil, güey. Pero, pues en paz descanse, el perro Aguayo, una figura grande de la Triple A y de la lucha mexicana. Y pues que su hijo se le adelantó, cabrón, qué gacho. Y en su, en lo que le gustaba hacer, güey, peleando. Manuel Benito Campos Flores dice, a tus órdenes, el que gustes. A mí me prestó una camioneta, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Para neta, el 9? Bien chino, no, güey. Me prestó una camioneta para hacer un movimiento hace con mi papá. Ah, sí me dijiste. Ay, a toda madre, güey. La fue un paro, ¿no? Yo me mamaría, gracias, me mamaría en el Porsche. Pero la neta no me gusta agarrar carros que no son míos, mi estimado Benito. Te agradezco muchísimo. Sé que el día que lo necesite realmente, tal vez para mi boda o para algo, yo te lo voy a pedir de corazón. Pero para una cuestión de una graduación o algo así, la neta no, güey. Te agradezco mucho. La neta, yo sé que eres compísima y me los prestarías sin ningún problema. Pero no. Estoy mamanding. Me voy en el S3. Dice, una repro de Pops and Banks para un BMW 335i, ¿cuánto sale? La puedes hacer tú mismo con el celular. Busca en Android MHD y dice Bubbles. Cuando vas a reprogramar, lo conectas al OBD2. Compras el cable, por ahí lo tengo yo guardado, ni lo uso ya. Lo reprogramas con tu tarjeta de crédito directo a Google Play y cuando lo estás programando, le activas la opción de Bubbles y hace Pops and Banks. Dice, ¿para cuándo un video del garage de Benito? Nunca mente. ¡Jamás! Bueno, a menos que él me deje y quiera, ¿no? Es que ya te mandó mensajes, ¿viste? ¿Qué? Pues cabrón, te lo puse. ¿Qué? ¿A mí? Ah, no, bueno, sí, está diciendo que el próximo miércoles, ¿neta? ¿Estás viendo, güey? Ah, la verga. No, pues sí, que el próximo... El próximo miércoles vamos a estar transmitiendo desde ahí. Que el próximo miércoles. ¿Miércoles? Miércoles. Verga. ¿En dónde? La casa de Benny. Dice, ¿es bueno comprar downpipe que venden en el Mercado Libre en cuestión de calidad? Fíjate que yo había escuchado algo de eso. Déjame ir por refresquuki. ¿No quieres que te caliente pizza, güey? ¿Te traigo? No, algo que había escuchado acerca de eso es que de repente como que no cuadran algunas cosillas, güey. Y más si son como custom.
De hecho, creo que lo dijo Elías en algún momento. Elías. Es mejor. ¿Elías? ¿Elías? No me digas Elías, dime Elías. Digo, por ejemplo, ya, si es este uno de marca, como un Typhoon. Un CTS, cosas así, a lo mejor ya no hay tanto ese problema. Pero si son como los que son ya artesanales, vaya, eso sí no conviene mucho, güey. Porque puede llegar a tener un desfase. Que digo, no hay problema, se puede arreglar, ¿no? Con el moflero te lo pone y a lo mejor necesitas hacer algunas adaptaciones. Pero normalmente un moflero hace buenos jales también en eso. ¿Dónde se quedaron, güey? A ver. Ahí en. Pero leo que tengan sentido, porque hay unas cosas que no tienen. Ya estás. Ya vi cuál es la que no tiene sentido. Dice, ¿cuánto me recomienda calibrar las bujías de un 1.8 MQB? No trae repro, solo downpipe y filtro. ¿Esa es también mana 32? Sí. .32, güey. Néstor, el A38P, ¿cómo se puede poner pop-up max? En el A38P, ¿cómo se pueden poner pops and banks? Una repro custom, un wetbox y alguno que otro truquillo en el escape. Y ya. Con eso. Dice, ojalá que sí se haga lo del garage. Ojalá, venga. Yo digo que sí, no creo que haya mucho problema. ¿Cuánto aguanta de nitro un motor original sin que haga boom? Pues dependiendo de qué motor, güey. Hay motores que aguantan hasta 200 y hay otros que con 50 ya te andas arriesgando. Ay, güey. Gerardo Baraja se mamó. Emanuel Cuadra, hola, amigos. ¿Dónde vive Benito, güey? ¿Puerta de hierro? No sé, güey. Dice, hola, amigos. He estado trabajando en el Toyota Yaris 2004. Ya quité el catalizador, amplié la tubería a 2 pulgadas, puse sistema de alto flujo. Solo me falta el nitro. ¿Me recomiendas hacer una reprogramación? ¿Qué es para mi auto? ¿Para un Yaris? Pues yo creo que sí, güey. No creo que haya mucha... ¿Qué es? No es la reprogramación. O sea, es una reprogramación custom. Sí, güey, yo creo que va a ser... ¿El qué es V2? El qué es por V2 y el K-Tag es por banco. Ahí tengo uno chino en venta. ¡Vara! Pues para que hagan sus reprogramaciones y me traen carros. ¿Qué? Ahí está, sí. Dice por acá César Pineda. Saludos, banda, a todos. Néstor, ¿qué tal tu estancia en Mazatlán? ¿Vuelves? ¡Ay! ¡Ay, qué el destino! Wey. ¡Me trajo hasta esta tierra! Es que no publicaste, no fue en el perfil público, ¿verdad? Lo de si volverías, que luego te regresaste. Sí, que luego me regresé. No fue. ¿Dónde fue? Ahí, arribita. Hola, Néstor, ¿se puede reprogramar la caja de un Audi S3 2009 o esa no se reprograma? No, el de Mazatlán, claro que volvería. Sí. Claro. Una y otra y otra y otra vez. ¿Todavía existe el Valentinos, güey? ¿Esa madre? ¿Ya lo quitaron? ¿A poco, güey? El Bora Bora y el Valentinos ya lo quitaron, güey. No mames, ¿y ahora qué es? El hotel donde agarraron al Chapo. ¿Neta? ¿Ahí es? No es cierto, no. Por ahí. Saludos, banda. Ok, espérame. Hola, Néstor, ¿se puede reprogramar la caja de un Audi S3 2009? Esas no se reprograman. Sí, sí se puede reprogramar. ¿Van a qué se le puede hacer una Brasilia? ¿Me recomienda hacerla tubular? Pues jalaría. A ver, chido. Son bonitas. Un BBL 20 válvulas. Dice, ya no hay crucero Kalimba. ¿Las bujías de iridio se calibran? Haciendo planes para el próximo miércoles. ¿Qué? Que salgo. ¿Sales de viaje? ¿Te acuerdas? Si lo jalé, lo cancelé. Hay que ver, si no, vemos. Dice Gerardo Barajas, no digas dónde vive Benito, en todos lados andan los pinches ratas. Hombre, ni yo sé dónde vive Benito, güey. Novak Leaxin, y si supiera no lo diría ni de pedo, así me pongan hielo en los pies y me hagan cosquillas. Es que aquí en Zapopan está bien cabrón, güey. Sí, güey. ¿Los pops dañan motor o turbo sin bronca? Sin bronca, si es de marca. Lo que madre es launch control. Y el antilag. Y el antilag. Emanuel Cuadra, yo soy de Nicaragua. ¿Ustedes me pueden ayudar a reprogramar desde México? No, yo no lo haría remoto, güey. No me gusta. Me gusta tener los coches físicamente. Para ver cualquier cuestión de presión de la bomba, knock, el nivel del mar. Dejarlo chido, pues. La AFR, sí, claro. No, es que no nada más es meter el programa, güey. Eso hay que mover. O sea, si fuera nada más eso, pues nada más mándate la compu ya, güey. Pero pues no te da garantía de que quede como de línea. Ya van 3 virus que se verguieron con la granizada. ¿Qué pedo con eso? Ah, pues madre, pues sin, es que hasta no sin granizada, güey. Ay, güey, tengo unas fotos, güey. Ah, pendejo. Mira. Sí, güey. Ah, no mames. No, güey, todo se madrió con la granizada. No mames, güey, la ciudad se...
Jodió bien duro. Dice, Néstor, te mandé fotos de mi pony a tu Instagram. ¿Sí lo reconociste? No puedo abrir. Estamos usando mi celular como módem para poder hacer esa transmisión. No puedo abrir ahorita nada. Dice César Pineda, cuando gustes regresar, avisa con tiempo y te llevamos a Culiacán al autódromo. Pues acabo de ir ayer. Acabo de ir ayer a Culiacán. ¡A Culiacán, Sinaloa! Está con madre, güey. No, no. Este, está bien lejos, güey. ¿De Culiacán? Su puta madre, fueron como 8 horas. Ahí es donde las morras. 740 kilómetros, nada más. Es un chingo, güey. Ah, pero bueno. Sí, fuimos a trabajar. Muchas gracias a las personas de Culiacán por su confianza. Y muchas gracias por todo. Este, por su apoyo. Y por todo. Más que no puedo decir mucho. No, por todo. Por todo. Sí, dice, entiendo, ¿no? Muchas gracias. Todo. Muchas gracias. Por dice todo. Néstor. No, que se me fue. Mazatlán Chévez y Néstor con tuba integrada. No, sí estuvo con madre. De hecho, a mi Insta, a mi Facebook, ¿no? Subí cuando estaba con la banda. Sí, cierto. ¿Cuánto crees que aguante de Nitro un BBL20 original? 50. ¿Un cincuentón? Es que, güey, dicen, ¿cuánto creen que aguante? O sea, no mames, si tus pistones y tus anillos y tus barbas están bien jodidos, güey. Le vas a meter 35 y va a polar a chingar. ¿No es cierto? Sí, güey. O sea, también es bien mamón. O sea, de fábrica se dice que aguantaban. Sí, si salió de agencia, güey, 50, güey, sin pedo. Cierto. ¿Cuál es el coche más perro que han manejado y hasta qué velocidad han llegado en él? Pues ya. Yo, el más perro, un Porsche y nomás lo estacioné. Y fue todo. Mi velocidad. O sea, es que ya lo hemos dicho varias veces. Ah, ya, pero yo en la SRT8, güey, creo. Pero es que yo 300. He manejado carros muy cabrones, pero... 290 y algo. En moto, 3.5. No, mejor no digo. Dice, ustedes no paran por datos, jaja. No, espera, me deja que me llegue la factura. Pinche madre, güey. Donaciones, gracias. Manuel Benito dice, los voy a llevar en Eurovan de carga con capucha. Sin pedos, Benito, jalo. Sin pedos, así. Nada más pongo mi ubicación en tiempo real. Dice, ¿qué opinas por, de las por repos? Por 8 horas, güey, para no cagarle. Ya sé, güey. ¿Qué opinas de las repos que te mandan con una compu reprogramada con launch y todo? Ya son viejísimas. Las venden por Facebook. Sí. Stage 2, Antilight, ¿sabe qué tanta madre? Sí. Por 3,500 pesos, creo, algo así. No me acuerdo. Te mandan todo y la compu, no necesitas mandarles tú la tu compu. Pues jalan, sí las he probado y sí jalan, ¿eh? No creas que vas a hacer 14 bajos, pero sí jalan. Dice, nadie de mi rancho sabe poner Wattbox. Es mucho problema cuando lo vendes ya instalado. ¿Cuánto lo vendes ya instalado? Lo vendes ya instalado? Son 4 y feria del Wattbox más 1,000 y pico, 1,800 de la instalación. Sí, más o menos. Sí, sí, es, pero no es complicado tampoco, ¿eh? Nah, ya hicimos un video. Ya hay videos de cómo instalar y todo eso. Hola, Néstor, ¿es necesaria la calibración del embrague húmedo cuando se reemplaza? Ya hasta instalamos uno en vivo, güey. Y si no se hace, ¿qué fallos puede dar? Dice que el clutch te va. Dice clutch disengagement. Ese es el código que te va a mandar si no lo haces. Dice Emanuel Cuadra. Fíjate que en Nicaragua no hay tantos talleres de tuning. Y desearía reprogramarlo con qué es B2. ¿Qué me recomiendas que le puedo aumentar a mi Toyota Yaris? Muchas gracias. Me han ayudado mucho con mi carro. Pues un programa custom. Es que el qué es no es el, es el. Es la herramienta, no es el programador. Es el file que le inyectas. ¿Qué te recomiendo si lo vas a hacer con qué es? Ponle un cargador de batería, güey. Porque tú sabes que si el qué es pierde el voltaje, a la mierda la compu y ya no la revives, güey. Si lo intentas por boot con el K-Tag, pues sería un poco más seguro, pero hay que hacerlo con boot y tienes que saberte el código de colores para hacerlo por medio de los pines. Entonces, allá tú sabes. Kalimba, ¿qué opinas del Volvo S40? ¿Sí tiene power? ¿Hasta cuántos HP se le puede sacar con un dump pipe? Yo no conozco de Volvos, güey, la neta. Y yo creo que a lo mejor muchos tampoco, casi no se venden acá en México. Con un downpipe, pues realmente no mucho, güey. O sea, un downpipe te ayuda al flujo y yo creo que sacas el máximo provecho ya hasta que está reprogramado. Que te pueden ayudar con las otras cosillas, pero con el puro downpipe, ¿qué? 3, 5 caballos, güey. Uh-huh. Pero no es tanto. Y el S2 no sé qué sea. No es nada, güey. Uh-huh. O sea, no es nada, realmente. Dice Néstor, ¿se puede fregar el clutch de una DSG doble embrague haciendo launch control en un Audi S3? Lo vi en un video de Niño Rata. Si lo haces mucho tiempo, prolongadamente, sí, se queman. Sí se madrean, bro. Emanuel Cuadra, y para hacerle pops and bangs, ¿qué necesito hacer en la repro? Atrasarle el timing y en el rango donde sueltas el pedal y se enriquece la mezcla, ahí. César Pizorno, Néstor, tengo celos del peinecito que a ti te peina.
Pollo 89, instalando el downpipe, qué de bueno, le saco un GLI 1.8 obligatorio, una reprogramación. Pues ya lo expliqué hace rato con los popotes, ¿no? Sí, hay más flujo, güey. Vas a sentir un poquito más de desahogado el carro. No es obligatoria la reprogramación, salvo para quitar el check, pero también se lo puedes quitar de otras formas. Ahí está. Diego Vivero. Néstor, ¿qué opinas de una moto de pista? Me gusta mucho y quiero comprar una. Pues te vendo la mía, hombre. Ahí está la Ducati Permotar. Te la vendo, barata. Vámonos. César Daniel Díaz Ortiz. Néstor, ¿cómo activar Launch Control MK6 GLI 2002 de la SG? Se instaló el botón, pero para quitar ASR. Pues lo tienes que activar con reprogramación. Si no trae el módulo, nunca vas a poder hacer Launch Control. Aunque tenga el botón. ¿Qué DSG tiene un Jetta A3? Mete al escáner. Ahí está el video. ¿Qué DSG tiene mi coche? Y ya les enseñé a ver qué tipo de DSG tienen. Oliver Martínez, tengo una Cheyenne 2002 con 190.000 kilómetros, la tengo desde agencia, pero siento que ya le falta potencia. ¿Sería recomendable ponerle un supercargador o lo detonaría más pronto? ¿Deterioraría más pronto? Pues a lo mejor la compresión ya. En cuanto lo pongas, a ver, sí, a la mierda. A ver a... Sí, completamente. César Bowser, saludos, salud, saludcita. Aprovechando, ¿alguien ya vio que Martín Gallego pondrá un otra vez? Ah, es que antes de llegar, ¿no? Son es... gente que van llegando, ¿no? Ajá, y aparte ese video fue apenas de hoy, yo no sabía. Y ese güey sí lo sé, güey. Uno de Argentina. Es un motivo de Argentina. Iván Alejandro Sánchez Sánchez, ¿cuánto la Ducati? Le estoy dando en 130. Acepto todo. Rancho y vacas. Se acepta de todo. Carritos automáticos de es preferencia. Es que no, no se aceptan, güey, porque quiera ya deshacerse de ella, güey. Si no es por un negocio, güey. Necesito Entiendo. Venderla. Necesito dinero para la boda. Dicen Roberto Martínez. Ah, no, 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 BPF Engineering Solution. Néstor, aquí en mi rancho no hay donde poder checar la potencia Levo 7. Según el dueño anterior, tiene control de 50 HP. ¿Cómo podría cerciorarme? ¿Hay alguna manera? Pues con un draghi. Con ese mero. O con el OBD2 también te puede dar la potencia aproximada. Dice Alberto Casillas, soy el del meme del DMK. Saludotes. ¿Al Michael Kors? Michael Kors, ajá. Oscar Soto, ¿qué opinas de Fiat 500? Malos, malos, malos. Sí, un compa se le voló el motor de su 580. Muy caro, güey. Le salió muy caro, güey. No, esa mamada, güey, es... Así como es de chiquito, es de caro el hijo de eso. Cagada. Sí, güey. Dice, me refiero a la calibración de embrague. Ah, pues con las rodelas va a ser... Pues lo tienes que hacer, güey. Si no le haces el ajuste, va a empezar a oler como a quemado, güey. Bien gacho. Hello Deb, ahora me acuerdo, ya cambié los sensores del GLI 1.8 de ABS y fusible de la pila y me sigue prendiendo el ABS, ¿qué más checo? Parca me dice que mi tablero parece arbolito. A ver, ahora que me acuerdo, ya cambié los sensores del GLI. ¿Pero cuál es tu problema? ¿Cuáles son los códigos? ¿Qué pasó, Hello Deb? Ya tienes tiempo en el canal y haciendo ese tipo de preguntas ambiguas. Cabrón, ¿quieres que te saque la iguana divina? A ver, que la iguana te diga. No sé, cabrón, no sé, güey. Es que, pues, cabrón. Llegando de la escuela, saludos a todos. David Silva, saca el petate quemado. Carlos Alvarado, ¿qué tal? Voy llegando. Una pregunta, un Seat León 2011 1.4 TSI, ¿sí conviene una reprogramación y se les puede sacar más potencia? Gracias. No, no conviene. Sí le vas a sacar más potencia, pero no va a ser mucho. Y le vas a dar en la madre al carro. Ahí está. Néstor, buenas noches. En casa hay un Jetta MK6 2016 2.5 Triptronic. ¿Se puede hacer launch? No, ni de broma. ¿Qué opinan del proyecto del Corvette de Angara? Ya hemos dicho como 37 mil millones de veces que no lo seguimos a los de Angara. No tenemos opinión, men. No, ninguno de nosotros seguimos. Hemos comentado que seguimos a Martín Gallego. Sí. Sauder. También. Sauder, sí. El ingeniero. El ingeniero también. El escorpión dorado. Marcela MQ. ¿Qué más? Ayuda. Mi otro canal de bromas. Alfalta 90. Alfalta. Sí, también. ¿Quién se me va? Este de las computadoras. Jorginho. ¿Eh? La de las computadoras. Ah, Proto. A Proto. A Proto. Saludo puto. No sé, güey. A los wherevers. Pues yo nada más a Fede Lobo. Fede Wolf. Es el único que sigo. Me encantaría cotorrear con ese cabrón. Puto. Dice... de mierda. Ahí se me fue. ¿Me puedes repetir lo de checar los HP del Evo y dónde podría conseguir el equipo?
en los United States, en los United States of America. Pues si quieres ahora que vaya a Anaheim, ahí en California, te acercas, me llevas a Disney, me llevas a los Estudios Universal y lo checamos. ¿Este es el antepenúltimo? Espérame. El Draghi. Espérame, aguanta, aguanta, aguanta. El Draghi. ¿Qué opinan de modificar un carro diésel? Very good, Mr. Pancho, aunque aquí no hay muchos que le sepan. Por lo visto, si era en serio de dejar de fumar, Ernesto, esos son huevos. No, dejar de fumar y de tomar. Muestra que no estoy tomando, mi estimado Mario. Tú saca las chelas para que vean que no es mamada. Es neta, señores. Así porque voy no con todo. Se vale, si me ven con un cigarrillo en el hocico, se vale que me lo tumben. No me dejen tomar. Hice una promesa muy importante allá, miren. A ver, ¿qué pasa? El segundo piso, cabrón. Es correcto. Dice, el Toyota Yaris 2004 es buen auto para ustedes. Está baratísimo, de madre, güey. Es económico. ¿El qué? Su pinche madre, el Toyota Yaris. Yo lo he manejado. Y es baratísimo, pero es un pedo manejarlo, maldito huevo. Pero bueno, sí, está medio feyón. Sí, güey, sí, o sea, sí es bueno. Para el bueno, diario, güey, si eres universitario, pues. Está coqueto. Dice, jaja, me prendió el ABS en el tablero, me arrojaba que eran los sensores, ya los cambié, son nuevos y sigue igual, llevan relevo, algo más para checar. Los cables se trozan, los que... Hay una manera en el backcom que puede checar la rueda, rueda por rueda del sensor ABS, güey. Y si alguno de esos no marca, es que son los cables o el sensor. ¡Tonto, tonto, tonto! ¿Para qué los cambias, que lo dé? Me hubieras preguntado, ¿qué le preguntas a Parca? ¿Qué vas a ver ese energúmeno? ¡Tonto! No, cabrón, es más fácil con el backcom diagnosticarlo. Mueve las llantas, levantado, y tiene que marcar la velocidad. Si no la marcan los sensores de ABS, güey, no sirven o el cableado está mal, se trozan. Ah, te creas. Dice por acá. Sí te quería agarrar, puerco. Sí, sí conoce a Marcela MQ. Pero antes, ahorita ya no. Hola. ¿Juca? ¿Tu papá? Contéstale. ¿Qué pasa? Ah, mira, ahí está el proto. ¿Qué onda, mi proto? ¿Qué pasa, mi proto? ¿Cómo estás? Saludos. Sigan a mi amigo proto. Si quieren cosas de computadoras mamalonas, acá perronas, fresonas, perras putas a la verga. En mi trabajo, güey. Y tiene otro canal de carros, güey. Sí, proto. No, era ese era... Ah, ya no me acuerdo cuál era. Pero sí, ahí está el otro canal. Yo también lo sigo. Mis compas lo siguen un chingo, güey, en el trabajo. Como son más de sistemas esos morrillos, sí. Yo sí lo sigo porque quiero una compu gamer. Cuando güey, mi cara cuando todos me preguntan, güey, ¿me puedes pasar el teléfono de tu amigo proto para que me cotice? El vato, güey. Espérate, güey, ahorita. Apúntale, güey, ahí te vale. No, pero proto me dijo que diera el de su oficina, güey. Pues siempre les paso ese, güey, pero... Mi comisión, pendejo. Así como vas a ver que los mandé yo, cabrón. Y le pongo muchos likes. Eso sí es cierto. Es que tiene buenas, buen contenido. Sí, buen contenido. No es tanta mamada. Aparte sí habla con la verdad, güey. Ay, a veces, ni creas. Ah, bueno, lo que yo he visto, sí. Ah, es un vendido, güey. Es un vendido. Envidia le dice, a ti que esa tarjeta es buena y dice que es buena. ¿Neta? No es cierto, ¿cómo crees? No tiene la necesidad. Ya, me suscribí. Está chido, güey. Pero fíjate cómo sale la palomita, güey. Eso nunca lo había visto, güey. Vi un video de un canal verificado con más de madre así, güey. Que trae unos gráficos bien perros y... Dije, no mames, güey, qué bonito. Proto antes era de pistones y dejó de venir, ¿verdad? Nada más porque cuando ya no iba a la marea. Qué la puto marea. Eres, güey. Sí, es cierto, apenas. Mira, chelas, güey. Y huele sí. Pollo. Dice Álvaro Torres, saludos, señores. Echen buenas vibras. Estoy por empezar un negocio para poder darme el buen gusto de los fierros. Suerte, mi hermano. Encomiéndate mucho a Dios. Carmen. Haga bien las cosas. Y no robes. No estafes a la gente. Haz las cosas derechas. Haz las cosas bien. Ahí va a estar la feria. Ah, caray, está bueno esa purga de nitro que traes instalada en la boca, Néstor. Carlos Abrado, aprovechando que sigues al Escorpión Dorado, deberías invitarlo a ver si quiere venir a tu programa en vivo. No más. ¿Tú crees que Alex Montiel va a querer venir a un programa con 60,000 suscriptores? Ni aunque tuviera 100, güey, se subiría. Haríamos algo, ¿no? Tengo que ser superior. Recuerden que los youtubers no apoyan si no eres... Bueno, pronto sí me echó la mano en algún video. Sí. No sé si gané videos suscriptores por Proto, pero sí me echó la mano algún video. Proto sí es de los que me he echado, al falta me he echado la mano también. No suelo aventarme comerciales en sus canales porque se me hace injusto, se me hace poco ético y profesional. Pero sí, yo creo que sí, en algún momento he de haber ganado algún suscriptor. Dice, ¿saben algo de la marca de bujías Polestar? No, yo no. No les dice, BPF Engineering, voy a Illinois el 26 de este mes por si requieres algo y agradecer el tip para el performance de Leo. Pues el 26, güey, voy a estar en Anaheim, en Riverside. Voy a estar en Riverside.
Vamos a los estudios Universal. ¿Vamos o qué, perro? Ah, sí es cierto, güey. ¿Vamos o qué, perro? Sí es cierto. ¿Vamos o qué, perro? Vas al desmadre, ¿verdad? No tengo visa, güey. Vamos a lo de Harry Potter. A lo Jomora, Rick Tusempra. Antes de que lo quiten. No, cabrones, no lo quiten. Espérense, hijos de la rebomba, que ahí voy. Aguántenme poquito, ahí voy. Ay, que me salen con la pendejada del 24 cerrado por remodelación. Me cago en ti, me cago en todos, güey. Y voy, estrello el avión a las Torres Gemelas. Me vale madre, güey. Ya no hay nada, ya no tendría sentido la vida, güey. Dice Corvette Stingray o Porsche Boxster. Nah, pues Stingray. El Boxster es una cagada. De hecho, hace rato iba a decir que el único Porsche, si yo tuviera dinero para comprar un Porsche, los únicos que no compraría es el Boxster. Bueno, ya los nuevos, güey, ya vienen diferente. ¿Serio? Sí. Pero los viejos eran un Jetta, güey. Muy feos. Sí. Sin mamadas. Oye, Néstor, ¿qué es cierto? Los kits de agua metanol AM salieron defectuosos. Ya lo dije en un video también. ¿Qué no es? ¿Es del chisme que robó una PC o algo así? No. A ver. Proto rifó una computadora en su canal. Un cabrón se la ganó. Proto le dijo, ¿qué quieres? ¿La compu o el dinero? ¿Y qué dijo el vato? El dinero. Viviente, yo hubiera quedado la compu. ¿Qué hizo Proto? Le transfirió. ¿Pero qué pasó con PayPal? ¿Recuerdas lo que sucedió? Es que yo no seguí el caso, güey, la neta. Bueno. No hagan chismes, señores, no es cierto, eso fue mentira. Al final de cuentas al morro se le pagó. La neta, es una muy buena lana, se la ganó bien. Yo considero que fue justo y considero que no era un verdadero seguidor. Si realmente hubiera estimado a Proto, le hubiera dicho, no hay pedo. Como los compas que nos esperaron con los calendarios, güey. ¿Cuánto tiempo se tardó Parca, güey, en mandárselos? Pinches calendarios 2017, güey. Como el de la gorra, güey, el de la gorra que acabo de llevar a Celaya. También sin pedos el chavo, güey. Sí, güey. Sí. Lo acabo de dejar en Celaya. Oye, sí es cierto, hay que invitar al Escorpión Dorado, al de Prankady, güey. Uh-huh. Hay que hacerlo una broma. Jala. Pero es que me verían la cara, güey. Así. ¿El señor de la tienda? A ver, dice. Al cuerpo de poste. Dice. A ver si ya anda bien Jaime Duende, güey. Poste y nariz de Koblenz, a ver si ya anda bien Jaime Duende. A ver, es que no puedo marcarle, güey. Bueno, déjame sacar mi otro teléfono. ¡Ay, baboso! No, aquí no está. Ah, miren, tengo unos tiquitraques con Perico. ¿De qué vas a hablar? Dice, ¿cómo sale el Passat CC2? Bueno, es un verde, Pancho Rangel, ese mismo. Dice, BPF Engineering Solutions, Proto HW, perdón mi ignorancia, vende equipo de compu para autos, no, vende equipo de computadoras, PCs, performance, no, equipos de videojuegos, empresariales, personales, laptops, cámaras, tiene su propia tienda. He robado. ¡Pendejo! Tonto, se le estaba jalando, ¿se escucharon? Sí, se escucharon. Otro que se quería. ¡Culo! Ahorita le marcamos otra vez. Dice, no mames, sí fue esta foto, lo evidenciaron bien cabrón en PayPal, de hecho, que era la cantidad que dijo que pagó. Pero digo, al final ya hubo un video, ¿no? Y creo que sí fue allá hasta Veracruz. Ya lo corrigieron, ya, más bien ya lo avisó y todo, pero... Pues miren, son cosas del... Es un amigo mío. Yo lo estimo mucho, lo conozco de hace muchos años, de antes de YouTube, igual que Ganke, muchos años atrás, antes de que todos saliéramos en estas madres, y me cae muy bien, me llevo muy bien con él, nunca he tenido un problema con él, no les voy a decir, sí, es mi brother, güey, nos vamos a sacar rato y pisteamos y cheleamos y todo, no, pero sabe que si necesita algo de mí, yo necesito algo de él, cuento con él. Y eso para mí es más que suficiente. Entonces, sin pedos. Dice Yael García. ¡Ah, mamoncito! ¡Jajas! ¿Es cierto que el Pops and Bangs a la larga perjudica? No, cheto. No, a la larga no la perjudica. Muy buena. Néstor, te aseguro que el Escorpión Dorado sí jalaría el vato es alivianado. Yo lo conozco y el Whatever también.
pues vemos, güey. Yo, saben que no estoy cerrado a hacer una colaboración con nadie. De hecho, el otro día una persona me mandó un mensaje para colaborar con él, que porque tenía su canal que apenas iba despegando. Y si está aquí conectado, no me voy a dejar mentir que le dije, cuando tengas unos 50 videos, ya lo subimos, porque quería que saliera cuando tenía apenas uno. Entonces, ¿qué contenido iba a ver la gente, no? Ok, ya salió. No, y aparte a lo mejor Tiny lo están viendo, güey. Entonces es tenía, como que no, tenía como 111 suscriptores. Entonces le dije, güey, yo jalo y sin pedos, cabrón, lo he hecho con varias personas. O sea, sin broncas he ayudado a crecer a muchos. Y no pasa nada, güey. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, el ingeniero antes de que saliera conmigo tenía mucho menos que yo. Ahorita ya me pasó. Y es en base a su esfuerzo y a su trabajo. No digo que haya sido por mí, pero sí le dio un empujoncito. Sí, al igual me lo dio a mí. Es promoción. Entonces, a final de cuentas. Y ya ganar, ganar, quien, ganar, ganar. Recuérdelo. YouTube nos dice, Proto es el que estafó al Moro de Veracruz. Dice, no estoy pasando por un buen momento, pero estar acá escuchándolos me alegra el rato. Siguen así, parceros. Gracias, gracias, hermano. Néstor, una preguntota. Ahí me queda un Turbo GT376, un proyecto que tenía. Si se lo pongo en un 4 cilindros, un 3 quedará muy sobrado. Mejor lo vendo y meto uno más chico. 3076 está muy grande, güey. Va a tener demasiado lag. 71 todavía. Pero se puede quitar y ponerle un housing más chico para que prenda más rápido el Turbo. Gustavo Gómez, me venden un Suru GCR turbiado en 70 y pega 11.8 en Pegaso. ¿Le doy? ¿Cuánto? 11.8. 11.8 por 70 mil pesos. Madre, es una ganga, cabrón. Cómpralo, güey. Cómpralo, güey. Es una ganga. ¿Harías colaboración con Sauder? Ya hice. Sí, ya hubo. Ya hubo, ya hubo. Dice, ¿por qué le ponen volantes culeros? Y dos o tres veces, ¿no? Ya ni me acuerdo. ¿Por qué le ponen volantes culeros a los coches? Aún no cambio el volante del Audi. Porque se sienten camioneros. Sin raspar muebles, mi Javier. Salió mal. No, no es cierto. Dice, hablando de Ganke, ¿qué opinas de su medio? ¿Luego crees que consiga los 11 segundos al corte mío o qué le falta? Ah, sin duda alguna. Es un turbo grande el que trae. El motor es muy bueno, la caja es muy buena, la programación es muy buena. Yo considero que su coche lo está llevando poco a poco en base a irse acostumbrando al auto, a irse... Se lo lleva dosificado. No, lo va subiendo poco a poco en base a lo que va haciendo él, lo que va leyendo, lo que va investigando, a sus logs. Pero sí, sin duda alguna lo va a lograr. Él tuvo un más de speed brutal que pudo haber hecho estragos, pero pues lo cambió, pero no pasa nada. ¿Por qué piensan ustedes que Ganke es bien mamón que hasta bloqueó a su primo? Pues, güey, hay gente que tiene pedos, güey. No sé, güey. No todos tienen que ser tus amigos en la vida, huevo, ¿sí? No, este güey lo están bloqueando de todos lados. A Mario ya lo bloquearon triste, también. Wey. ¿Quién te bloqueó? Sí, cuenta. Ya me bloquearon, güey. ¿Te da miedo? ¿Lo digo? Sí, nah. ¿Te da miedo o qué? No, pues es en la... Hoy, precisamente, y ahorita, por ejemplo, que está por acá el señor David Leónidas, administrial. Vi que se vino una publicación de que una persona compró unos boletos para unas conferencias aquí en Guadalajara. Ay, di las cosas bien, cabrón, ¿por qué les da miedo decir qué pedo? ¿Qué no pasa bueno. nada? ¿Quieres que lo cuente yo o lo cuento yo? No, bueno, pues ahí va el pedo. Bueno, ya estoy bloqueado, no hay pedo. McQueen compró boletos. ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué puta! A ver, ¿qué vas a decir, güey? Venga, güey, ahora voy a hacer la... Compró boletos para la conferencia de Juca, que va a venir acá a Guadalajara a hacer una conferencia. Y el vato puso que gracias por los boletos, mi bro. Ya una vez pasó en YouTube ese pedo de que una persona había comprado algo de... Nombres. Que Marco Map había comprado unas gorras de Salomundo y el vato puso que le habían mandado unas gorras. ¿Es el que pero pinta, ¿verdad? El güey los había... el güey los compró. O sea, y ahí es como que, no, pues gracias por lo que me mandaste. Yo vi la publicación y dije, no mames, déjame ver, pues qué está pasando, ¿no? Yo digo, yo me dedico, bueno, no el cine a redes, pero veo mucho esas cosas para estar al día, güey. Y me di cuenta que al buscar T-A-N- y todo de lo que sigue, güey, pues ya no me apareció la cuenta, güey. ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué mal pedo, güey! Y yo dije, cabrón. Dije, bueno, ha de ser por el pedo de lo de Instagram, güey. Yo dije, güey. Es eso, güey. Pasó eso. No se está viendo porque Instagram ahorita está culero y no sirve. Miéntale su madre, güey. Miéntale su madre. Y me meto a Instagram en la PC, güey. Y me aparece el contenido no está disponible. Y yo digo, verga, güey. Y digo, a ver, le dije a un compa, oye, güey, hazme un paro. Ábreme estos links. Mandé tres links de tres cuentas.
no chequé la de la camioneta. Y pues de todas estaba bloqueado, güey. Me bloquearon, güey. Y yo ni al pedo, cabrón. Güey, pero te veo bien triste, güey. Sí, güey, pues está. O sea, de verdad, güey, que es algo tan importante. Pues cambió, vida, cambió mi vida, güey. La neta, desde las 5:45 de la tarde cambió la vida, güey. ¿Cómo le hacen a la mamada? Ya, hombre, ya. No, no es una banda, una consulta. Límpiate tus lágrimas, güey. Cada 4 kilómetros hay que cambiar el aceite de una casa de ese que. Máximo 80,000. Mínimo 60. Ah, güey, te haciendo los videos para que los muestres. Inicia las mías en una paquita cabeza, no sé, iguales que pelear con la custodia. Ahí está. La iguana cabeza. Que saluda. Está chido. Ah, es que ya no viste el carro que se fue. Dice. El carro. Saludos, banda. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los coil rojos para un TCI 2.0 y qué se le puede hacer para poner un downpipe? Sin que prenda el check engine. Muchas gracias. Para el downpipe tienes que ponerle una trampa o reprogramarlo. Y los coil rojos, me imagino que te refieres a las bobinas y no hay ninguna diferencia, güey. Solo son más caras. Se supone que duran más, pero no es lo mismo. ¿Qué lubricante o grasa recomiendas para hacerle servicio de la válvula de alivio Forge? Venden el kit de servicio para. Yo lo acabo de comprar. $15, $20. Baratísimo, me lo mandaron hasta mi casa por. No fue FedEx, fue. ¿UPS? No. DHL. DHL, güey, por DHL. Baratísimo, cabrón. La neta, venía con las ligas, venía todo, güey. Dice, aparte de ese cuerpo con lentes, camilesco. Dice, yo compré unas gorras a Salomundo para ver la calidad y sí están chidas. No son las más fifís, pero están buenas. Pues estas son las mías. A mí no se me hacen malas. Acá atrás dicen Baxón. Están chidas. A mí, la neta, Gelodep es uno de los que tienen gorras, fifas. FIFU. Dice Néstor, ¿crees que con los 15 mil que le iba a pagar a McQueen me alcancen para patrocinar los 100 mil suscriptores de Backzone? Sin perro, güey, hasta 3 meses, güey. No, nada más. Sin perro. 5, no, espérate. Sin perro. No, nada más 13 segundos de que gane o pierdas, güey. Ay, güey, ya, güey, no mames. Qué pedo. El pedo no es que nos bloqueen, el pedo es que ya no habrá contenido para cagarse de risa. Ah, ese siempre va a haber, todo el tiempo, güey. Todo uno, el tiempo. Uno pasa de moda, síguele, viene el que dicen sigue. Dicen que hasta los más cercanos son los que se burlan. Entonces, sí, sí. No se apuren, siguen saliendo. Cierto. Marco León le dice, tarde pero sin sueño, saludos desde León. Gracias. Martín Álvarez Linares. ¿Qué tal salen los Passat 2.0 Turbo año 2000? Más o menos. 2000 no tan buenos. Mario. ¿Pero qué hiciste para que te bloqueara si solo viste su historia de Instagram? No, yo vi la historia en un grupo. ¿Qué hice para que me bloqueara? No sé, güey. Yo creo que fue por el meme de la semana pasada. Yo creo. No veo otra razón. Porque yo soy muy imparcial. O sea, yo neta nunca soy de que no, tú tienes la razón. Te mamaste, güey. Pero, yo creo que fue por ese meme. Algo me lo dice, güey. Pero bueno, pues ya ni pedo, güey. Ya pasó. Ya no soy fan de Thanos, ni de Nebula, ni de nadie. Ni pedo. Dice, ¿qué turbo trae el Audi 1.8 Turbo 2001 K03? Ahí está el video. ¿Qué turbo trae mi 1.8T? ¿Ves? Cada cosa que me preguntan ya hice un video, güey. Sí, de hecho, búsquelo. Si hay un putero de videos. Hay un putero de videos. Hola a todos, buenas noches. Néstor, sé que trabajas con APR, pero ¿qué opinas de una Repro Revo para un Cupra 290? En general, ¿qué beneficios hay entre APR y Revo? No contestes esa pregunta. No tengo problemas con Revo, yo vendí Revo antes. Son buenas. Ponle lo que tu cartera pueda. Diferencias, pues desarrollo, más que nada. ¿Cuál será la trampa para poner Don Pais a emprender el check engine? ¡Gracias! ¡Ve los videos del canal, puta madre! Lo acabo de subir, el del S3. Sí. Se puede poner una trampa, güey. Es como, pues que es un tubito, alce, ¿no? Una calza que le ponen al sensor de oxígeno o para un retornito como de 5 centímetros para evitar el check engine. Ajá. Que ahí está el video. Sí. Dice, ¿para qué quieres boletos para ver a Juca? Ya pasó de moda ese güey, ahorita es Backstone. Ahí baboso. Pero no vinieron a la fiesta los 50,000 suscriptores, no. Y era gratis. Había chelas, comida, güey, no mames, la comida, actividades. No, madre, güey. Muy buena. Muy buena. Buenas noches, señores. Una pregunta de los de la MK3, ¿cuál recomiendan para el diario que no sea el Cupra? ¿Un TSI? ¿Un TSI 1.4? Un TSI, güey, para el diario. No le muevas nada, no le cambies nada, no le metas ruines. Trae el original.
Dice, Néstor, desbloquéame de la otra cuenta de YouTube. Era con... Yo no tengo bloqueado... A ver, de YouTubers yo no tengo bloqueado a ninguna persona. De hecho, en esta de YouTube, que yo me acuerde que están bloqueados, solo son como 10 personas. Y sé quiénes son. Así, tal cual. Pero a una que diga YouTubers no tengo bloqueados. Era con la que te tiraba hate cuando te juntabas con McPeak. Puta madre, no me acuerdo, güey. ¿Cuál sería la de Lambogar? Pero Lambogar nunca lo bloqueamos. Lambogar simplemente dejó de venir. De estar en las transmisiones. Es el que tenía arena en la vagina. Lambogar sí estaba constantemente aquí con nosotros. Pero que yo me acuerdo. ¿Tuner Killer? Yo no me acuerdo. A lo mejor. Wey, bueno, también es que. Es que hay más moderadores, güey. También hay más moderadores. Si algún moderador te bloqueó en alguna transmisión, pelas. Bailaste. Pero no me acuerdo, güey, la neta. Dice el meme de y no es la golfa de México, o sea, como tu jefa. No, fue el de la carrera. El de la carrera. Que Ganke corrió contra no la vimos. Sí, dice, esa fue. Así es la raza de volada, esa del Instagram haciendo memes, jaja. Mi otra cuenta es Tuner Killer. La voy a buscar, pero te digo no, lo dudo. Dice, gracias por la recomendación. ¿Qué pasa con el momento del sanguero? Ya no salen videos. Ya lo dijimos. Se está recuperando. Mario Sandoval Romero, Néstor, ¿y tú cuándo vas a dar conferencias? Yo ya doy. Soy maestro en Derecho. He dado varias conferencias. Di la de el nuevo sistema penal acusatorio en México. Di la conferencia de asesinos seriales y su tipo penal en el nuevo sistema penal acusatorio. Di la de la clasificación del delito. Me he dado varias conferencias. Hay también la de redes sociales. Secuestro y la de ahora que fue el evento este de los repros. Ah, güey. También di la conferencia de Stand Alone. ¿Tú fuiste? No, pero sí. No, Javi sí fue. Javi sí fue a la conferencia. Estuvo chida y hubo buena respuesta de la gente. Primero la gente espantada porque no sabía nada. No sabía ni qué pedo, güey. Y después ya se puso chingón. Sí, o dar conferencias. Mientras seas un buen conocedor de algún tema, puedes compartir ese conocimiento. Sí, claro. Dice, no mames, la neta, Baxón es otro pedo. Por este programa pude decidirme por mi voz 7. He logrado aprender un poco sobre performance. No, muchas gracias. ¿Es cierto que todos los que acompañan al radio son bien mierdas? No, de hecho no. Hay buenas personas. Y buenos compas. Dice, pero no te enojes, mi Néstor. Jaja, te hace falta parca. Tengo un CC 2.0 estándar. Jala, perísimo. ¿Tienes algún video para empezar Stage 1? Sí. ¿Qué modificaciones hacer? Búscalo. A Lambogar sí lo bloqueaste, yo estaba en ese en vivo. ¿Neta? ¿Yo lo bloqueé? Es que son varios administradores. No, Lambogar no, güey. Era, con razón no he estado aquí. A ver, no, ese sí me preocupa. Déjame irlo a buscar. ¿Dónde es aquí en comunidad, no? No. Comunidad. Suscriptores. Más recientes, más populares, no. Superchat, configuración de la comunidad. ¡A la mierda, güey! Usuarios, a ver, busca aquí a la ocultos. ¿Y el otro killer qué decía? No mames, güey. Ey, admin, no se pasen de lanza. Bloquearon un chingo. No sean mamones. Güey, pues... había como 10 cabrón. Este sí yo lo bloqueé. Obviamente, güey. Ay, no mames. No, que son dolor de cabeza, güey. Pero ya viste cuántos administradores son. Igonux, Mario Romero, Tanca de Cruz, Gustavo Gómez, Mario Nario. Ah, sí, pero antes había otro. Antes había más, sí, es cierto, güey. Daniel, no. No, pues sí son varios, güey. ¡Pasen de verga, güey! Pues puedes limpiarlos, güey, igual los que... Y vuelves a empezar. No, güey, qué hueva, cabrón. Mire, yo diciendo que nada más eran 10, güey. Pero ya viste que no hay ninguno como el que dicen ellos. No. ¿Dónde está la Lambogar, güey? Arriba. ¿Lambogar? No. A ver, dale más para abajo. No, güey, Lambogar no puedo creerlo, güey. No. Obviamente, güey. No. Ah, mira, ahí está. Tuner. ¿Dónde? ¿Tuner Killer MX? Es el que te acabo de decir. Ahí está, desbloqueado. ¿Qué más? ¿What? Yo no lo bloqueé. O sea, alguien lo bloqueó y se pasó de lanza, güey. Qué putos, güey. No.
Este güey tiraba buen cotorreo, güey. No sé por qué lo bloquearon. Pues ya. Que no mames, son un verguero, güey. Yo diría que nada más a los que ubicas que sí tienen que estar así. Pero ya viste cómo está. Yo diría no, que no, la mogar no está, güey. Eso es mentira, güey. ¿El de hasta abajo no es? No, no. Ese que está ahí. Este. No, güey. Ah, no mames. No. Este y este es el mismo cabrón. Y los mandaron los emisarios. Ese fue un peritaje que nos aventamos. Ah, ¿sí? Revisamos y tenían los mismos videos, güey. Pues ya no me les doy en guardar y ya están desbloqueados, ¿no? Uh-huh. No seas pendejo, güey. Eran un chingo. A ver, va que va. Espérame. ¿Dónde vamos? Ahí está. Néstor, ¿te gustaría poner el S3 igual o mejor que el asesino? No. Ah, chingo de vara, güey. Ahorita lo que estoy buscando es un estéreo. Fíjate. Una pantalla doble. Estoy pensando... Yo vi uno que me quiero comprar, güey, pero... Y estuve buscando al amigo de Audio Online. Al Machiwi. Al Machiwi. Y no di con él. Pero voy a ver qué hago. Dice, tengo un Audio A4 2009 1.8, momento de estar parado y salir rápido. Se escucha como un zumbido, desconozco que es la casa, ¿saben qué es? Puede ser que un le falte zumbido. Aceite, aguas con eso, güey. ¿Y desde Clasequitos o fuera? Chécalo, güey. Estado de México, pero cuando sean los 100 mil subs, a huevo que voy, no me la pierdo. Hasta me voy con mi dios del hate, Heil Admin. Sí, de hecho, esta vez vinieron algunos de México. Vinieron sí, varios, güey. Sí, México. Vinieron muchos de México. Mecánico Díaz, que yo estuvo por acá, cuando dormimos juntos. Guasanas. Dice, ¿será una conferencia de basura la que dará? ¿Quién sabe? El que vaya luego nos cuenta. Dice, yo vi que era Guasanas, pero ya hasta le di un follow por escribir la golf. Jaja. ¿Neta? Paso. No, en la publicación de ahora del evento allá en el... Ah, podcast, sí, sí, sí. ¿Saben si hay reprogramación para Cloud 2G? No hay, no existe, nunca salió. Mario Sandoval Romero. Sigue en pie la transmisión en vivo 24 horas, se hace Yuyan. Claro que lo vamos a hacer. Iván Ortiz dice, yo por Alfalta y por ustedes conocí al corte de Tuna. Así, así era el hashtag. Yo vi que era el Guasanas. Marco León, esto habla más de derecho sobre sucesiones, porfa. Mamen, ¿quieren que les dé clases de derecho? Sucesiones en Santa Verdad. Aparte, el civil me rompe Néstor. Las pelotas, güey. Yo soy Néstor penalista, güey. No, güey, no mames. ¿Habrá algún versus contra Jorginho? ¿Quién sabe? César Pizorno, la Mugarte empezó a mamar que ustedes sin el marro no eran nada y tú lo bloqueaste. No fue ningún moderador el siguiente mamándose el marro en sus en vivos. ¿Será? Pero no estaba, ¿eh? Ya checamos ahorita los bloqueados y no. No está bloqueado. No está bloqueado, güey. Real, nada, fake. Iván Alejandro Sánchez Sánchez, ¿existe manera de poner válvula de alivio y un intercooler a un Hikari True? Pero quiero que se vea lo más stock posible. ¿Se podrá? No sé si me puede explicar. Sí, sí se puede. Sin pedos, güey. Dice, ¿crees que Ganke ya no quiso colaborar con el Rayo porque ya no está con ustedes? No sé, sería suponer algo que no sabemos. ¿Ustedes comprarían la visa de Peppa Pig? Pues, no sé qué. Yo sé que es por una enfermedad que tiene y algo muy necesario que necesita operarse. Si tuviera la lana para apoyarlo, no lo compraría. Pero vería la manera en la cual lo podría ayudar. No me gusta el carro en general, pero no. Yo con la otra cuenta no podía bloquear, solo era mutear. A lo mejor algunos sí son admin o de tanto mutearlo se bloquean. No, aquí dice, mira. Go to channel, report, remove, put user in timeout, hide user in this channel. Creo que si le pones hide user in this channel es bloquear, güey. Uh-huh. Posiblemente. A lo mejor. Pero hay que verlo. Pero que lo debe era moderador, ¿no? Sí, en el con otra cuenta, pues es wey. Que aquí no es, es moderador. Déjate hago moderador, perro. Bloquea. Ahí tienes poder ya, güey. Ya te di poder. Pasó? Dice. Dice Néstor, ¿por qué la profesión de abogado es muy corrupta y odiada? Pues por malos profesionistas como médicos, como ingenieros, como en todos lados, cabrón. Aceite no le falta a la caja, se lo acabo de poner para ver si era eso. Y ese nivel también al momento de poner de él, que es más burro del mundo, ni siquiera. A lo mejor puede ser que la turbina ya esté madreada también. Dice por acá, Néstor, que Jorginho ya no quiso colaborar contigo. No sabía. Yo hablo con él. De hecho, me llevo muy bien con su hermana. No sabía, men. Un buen estéreo y set de medios para el S3. Los Pioneers son buenos. Para. Fíjate que yo creo que Pioneer más bien está como muy. No sobrevaluada, porque es buena, pero... Piojoner les decía, ¿no? Piojoner.
Pero no, es que en Audi hay muy, hay mejores marcas que Pioneer, güey. Y así de rápido y de las poquitas que conozco, pues ahí está Focal, ahí este... No, yo le dejaría los Bose. Yo el Bose y también, el sonido quiero, original, güey. Quiero un estéreo nada más. Excepto sí, de hecho el sonido que trae la agencia ya está muy, muy, muy chido. ¿Quieres estéreo de pantalla doble DIN? Yo vi un estéreo de pantalla doble DIN bien perro, güey. Ya me sé, lo quiero comprar. Vale, verga, la vida. Cuesta dos varas. ¿Harías otro canal de derecho o algo así? No, me tomarían en serio, güey. Imagínense enseñándoles juicios orales en cuestión de los alegatos de apertura. No mamen, güey. Se cagarían de risa escuchándome hablar serio y con tecnicismos jurídicos. Si a veces, güey, cuando digo mamadas así, que me pongo muy serio, güey, se dicen, güey, no mames. Di, mamón. Di turbo o algo. Di la válvula de Libia. Hazle así, no mames. No, así me puedo cambiar, así me puedo transformar como abogado penalista. Es cuanto su señoría. Ay, chingada tu madre. Dice... Pero no te enojes, Néstor. César Pineda, aparte del K04, ¿qué turbo recomiendas para GT y MK5 para aumentar la potencia? K16, GT28, GT25, GT30, GT40, GT50, 60, 70, 80, 90, 100. Eso no existe, no pero... ¡No mames! Este... ¡Ay, güey! Si era moderador con la otra cuenta, ¿qué tan revisión? O sea, ya que te regresen la otra, te quito esta de poder. Pero si será Gelodep, ni siquiera revisamos si es Gelodep. No han llegado memes, a lo mejor no. ¿Te quitamos el poder? Nada, así es. Alex sí. Bazán, Néstor, ¿por qué no en una transmisión en vivo se avientan una reta con los subs en Xbox Live de algún juego? Solo idea para interactuar. Porque antes hacía los en vivos sí, jugando y se conectaba uno o dos. No vale la pena. Y sí, no muchos tienen live. Y aparte no muchos quieren ver eso, güey. Ahí está, mira. Tunnel Killer MX. Ahí está, mándale un correo. Sí está desbloqueado ya. A Gearbest. Pero a Gearbest, meses. Y te lo envían, pero si tardan uno o dos meses. Gearbest es muy rápido, güey. Yo la he comprado ahí y es una tienda muy rápida. Pero Gearbest ya me ha regalado cosas, ¿no? A mí. Sí, los, creo los que sensores de eso. ¿Y qué otra cosa me dieron? Gearbest sí me ha regalado cosas aquí. No me acuerdo. Pero... Pues no sé, como que me gustaría que fuera más una tienda de audio. Alguien que se dedique al audio. Y que sí, diga yo, que jalo que se instale ahí, güey. La verdad. Por ahí dicen que si Alpine rifa o no, los estéreos son buenos. Los estéreos Alpine son buenos. Sí. Yo me acuerdo, yo tuve dos y la neta tenían muy buena calidad de sonido, güey. Yo no sé, güey. Recientemente solamente he comprado Kingwood. Kingwood también es muy bueno y son de las marcas que han estado siempre. Cierto. Clarion, Kingwood, Alpine, Pioneer. Ajá. Dice Néstor, tu playera es de las que vendes tú próximamente. Néstor, ¿siempre quisiste ser abogado? No, yo quería ser biólogo marino, primero. Después quise ser piloto aviador. Y como no me alcanzaba el dinero, fui abogado. No, man. Eran los puntos que me alcanzaban. Ay, cabrón. Dice Néstor, solo es una pregunta. ¿Los Kia Forte GT es buen auto? Mierda, no sé, güey. El Kia Forte GT. Nunca he manejado uno, güey. Ni yo. Son bonitos, pero la neta no te podemos... Bueno, yo no puedo dar una opinión de eso, güey. Neta, nunca lo he manejado. Que te presten uno, güey. Préstame uno y hago una... Una review. Yo sí le voy a dar contacto a Japón. Ángel Alvarado dice, jaja, sí es cierto, y me revisaron. ¿Qué tal si alguien hubiera usurpado mi identidad? Pues ya, ¿qué? Dice, ¿por qué nadie ha visto que cambien el intake? ¿Por qué nadie he visto que cambien el intake manifold de 2003? Ahí tiene uno de plástico bien zarra. Porque sí hay en un video aquí del canal. Si los buscas, si hemos cambiado manifold por el de fierro, por el que lleva el metanol, el multipuerto y everybody. Has de ser muy nuevo. Joel Sacharit Mendoza Bello. Al estilo, dilo tuyo, Bart. Y tú diciendo, ve el video de modificaciones 1.8 turbo. Ok, ya entendí. Android 7.1.2. 9 pulgadas. GPS, rara, escuda. Yo traigo, creo que este güey acaba de nombrar el mismo que yo vi, güey. Es uno que vi en Gearbest que cuesta 2,500 pesos, está bien chido. No seas mamón. Sí, güey, la neta sí me gustó. Y como a mí me robaron. Está mamalón, güey, está mamalón. Fíjate que la calidad, dicen que la pantalla está muy agachita, pero yo vi la fluidez del sistema operativo, güey, está perro. No, dice, wey, no, güey, no. Que si ya, ¿cómo, mamón? Puta madre, güey. Te confundieron de Mario. Neta, Oliver, te mamaste, güey. Bien duro, güey. Bien cabrón, güey. Ese güey sí bloquealo, güey. Ya sé, güey. Mac Orleone dice, si abres el canal de derecho, yo te seguiría. Enseña a hacer el alegato de apertura. Nah, güey, no mamen. Neta, no saben, cabrón.
No, mames, no. Y no es tan complejo. Yo les voy a decir un tip para todos los que sean abogados. Este tip se llama, es el tip de la hamburguesa. ¿Por qué? Vamos a pensar en el pan, en la verdura, en la carne y en el otro pedazo de pan que lleva aquí. Cuando tú vas a ver una película, generalmente empieza floja, en medio te ponen algo más o menos, algo otra vez floja, algo más o menos, y cierra con todo para el siguiente, ¿no? Los alegatos de apertura, dependiendo el vamos a decirlo, la etapa en la que te encuentres, vamos a ver, son unos alegatos de apertura de la detención, ¿no? Estamos en la audiencia de control de detención. Y tú te pones a hablar de los delitos, tú te pones a hablar de cosas que no tienen nada que ver, y fundamentas lo dicho constantemente en artículos del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Un juez se va a aburrir, un juez se va a dormir. Hay que ser concisos. Inicias con el pan, presentación. Representación del imputado, fulano de tal, a cargo del licenciado, de generales previamente registradas, antes de juzgar, ¿no? Y que demostraré más allá de la verdad que la fiscalía habla con la mentira, con una mentira. En virtud de que el día fulano de tal, modo, tiempo y lugar, importantísimo eso siempre, ¿no? Y después meter la verdurita, meterle un poco de relleno, meterle lo bueno que es la carne, donde vas a aventar realmente por qué dices tú que la detención fue ilegal, en base a qué, sin meter que si fue, si es el delincuente o no es el delincuente, que si sí, que si no, solamente vamos a meter hechos. No nos interesa saber si lo hizo o no lo hizo, estamos en la detención. Si logramos una detención ilegal, automáticamente, fuera. Si nos lo consignan, entraríamos a otra etapa. Pero es por etapas, conforme vas haciendo tus alegatos, hay que ser concisos, no echarte 30, 40, 50, 60 minutos, porque aburres al juez, aburres a todos. Hay que ser concisos, decir lo que debe de ser y no más, sin aburrir a la autoridad. Muy importante saber integrar pruebas en los juicios orales. Ah, ya, no se crea, los estoy durmiendo. No, si algún día lo hago es chido, cabrón. A mí me gusta, digo, es algo que me gusta mucho. Y es algo que sé hacer. Entonces, en algún momento, ya lo verán. Dice Tuner Killer MX, los estéreos Alpine es de lo mejor que te dura hasta que te lo roban. Muy buena, güey. Dice, ¿harían una colaboración con Multipepelón? Yo sí. Ya casi no sube contenido, pero sí. Ese dice Leonidas, Alpine es lo mejor de lo mejor, pero en gamas altas, las bajas no traen la misma calidad. Ah, pues es como todo, güey. Todo se maneja en calidades. Mario, ¿en cuánto vendes el Kia? ¿El Kia roja pedos o cuál, güey? Ese no lo vendo. Marcelo, no, Mario, no tengo Kia, no, ¿cuánto vale un Digital Cockpit? ¿Un Digital Cockpit? Te estás tirando, pero como si fueras el otro. Mamones, Martín, güey. Álvarez Linares, Néstor, ¿qué pasó con tu Shadow? Otra vez, ya lo vendí. Ya tiene un chingo que se vendió. Néstor, ¿qué pasó con la famosa Osita Ruiz? I don't know. En buen plan y sin desprestigiar, pero a diferencia de otros profesionistas, ¿no crees que los abogados son los que frecuentemente hacen tranzas? Pues no sé qué te haya pasado todo a ti, güey, porque seas tan infeliz. Hay gente que está muy dolida, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? Bueno, el psicólogo, cabrón. Pero es como todo, güey, la sí, neta. Sí, chéquense. Yo hasta de mi profesión, güey, conozco gente que es muy tranza. En todo. Yo lo compré en AliExpress, lo traigo en mi bora. Posiblemente sea el mismo, güey, porque eran las mismas características. Está muy chido. Dice, me refiero al intake manifold, no al intake como APRL. Yo también me refiero al intake manifold, por eso te dije lo del metanol multipuerto. Dice, jaja, no era mal pedo, mi Mario, dispense usted. Cupra, las pantallas marca Eon Non son re buenas. Yo traigo uno en mi Cupra 1P. Ay, baboso, no, se fue, güey. ¿Hasta dónde? Espérame. No puedo que leí para ir ahorrando como 2,800. David, menos porque no está el que inicia el cagadero y no se puede hablar serio, alias parquímetro. A la verga, ya me siento pedo y mañana voy al jale. Ja, ja, ja. Leo Parra, saludos, buenísimas las transmisiones, siempre los miro, pero no escribo, aprendo mucho de ustedes. Sigan así, muchas gracias, Leo. Marco Leone, te entendí más a ti que al güey de mi maestro. Gracias, ministro. PPF, Jeremy Solutions, que hable el Javi, se está durmiendo. ¿Cuánto por el León? Ah, cabrón, pues que no lo ven. Ya véntelo, güey, cuando te compra. Ah, mira. Sí, dame 180. ¿Te aventarías a esta etapa, la de piloto aviador? Y fíjate que teniendo ya recursos, güey, te sí puedes aventar esa carrera en 6 meses, güey. Porque es lo caro. No mames, ¿6 meses?
Sí, es que el pedo es que tienes que juntar ciertas horas de motor, bimotor, bueno. Y es este... Pues juego Flight Simulator desde el 98, ¿no cuenta? No mames. Dice, saludos, el Stage 1 es recomendable, quiero mantener algo de ahorro de combustible 1.4, si no le pienso... No le pongas nada, güey. Nada. No seas el tía de Mario me entretenía, sé que el mamón. Dice, mi estimado Néstor, si me permites una corrección, se dice icon base en no, en base a... Y con base... Ah, ok, con base en y no con base a. Ah, bueno, okay. Corrección de. Terminé la... No, está bien, todas las correcciones son buenas, pero si estamos hablando en concreto. La cuestión de los usuarios es que se tienen que preparar mucho y se tienen que estar ensayando. Yo siempre recomiendo que hablen mucho con el espejo. Constantemente. Se pongan una pluma así, ok, como constantemente el meme, manejen ¿no? la dicción. Pero sí son cosas interesantes. Dice, terminé la uni y no jalo. De eso, y tú hablando de derecho, jaja, aléjate de mi facultad de derecho. Pues qué tonto, cabrón. Pues para que estudiaste tanto. Marca Onkyo, esa la he escuchado, güey. Sí, yo también. Charlie Garay, platícanos algo, Javi, no mames. La de. ¿Qué, güey? Que les platicas tú algo. Puedes estar no, leyendo. No mames, ¿qué les platico, güey? Traigo la. ¿Qué han sabido de Lady Mustang? Pues fue mamá y ya, ¿no? Creo que se alejó del mundo. De las carreras, del mundo automovilístico. ¿Qué fue de Gretel? Ya nunca volvió. Pues ahí está su Instagram. Mis sí, Tequila. Mis Tequila. Fue invitada invitada especial de una ocasión. Guillermo Sánchez, ¿qué casos te caen más de gente inocentes o culpables? Recuerda el decálogo del abogado, mi hermano. Sé fiel. ¿Me bloquearía si le digo León Cupra? No, güey, te bloquearía si le dices Ibiza y eso sí me caga, güey. De repente llego a un pinche ballet, güey. El Ibiza amarillo. Y yo, chingas a tu madre, güey. Ya no te doy nada, güey. Cierto. Dice, hola Néstor, ahorita todavía el León, güey. Todavía el León. Frenaba, no prendía la luz de freno, es un Jetta clásico y prende el EPC. Vale, madre. ¿Qué vapor estás usando? Es un vapor vaporeso, edición King Kong. Edición King Kong vaporeso. ¿Cuántos caballos andará? ¿A cuántos caballos andaría equivaliendo aproximadamente un PCI en conversión a turbo? Dicen que 5, ¿no? Por ahí he escuchado. Yo lo desconozco. Dice que ya llegó su vieja, que ya se va. Ok, saludos, men. Buenos amigos, hablo desde Manizales, Colombia. Trae un Golf Variant 2.0 TDI. ¿Qué tal les parece este carro en su suma diésel? A ti te mama bastante los Variant, ¿no? Sí, soy fan. Bueno, la Jetta Variant no me gusta. La vieja, la que está muy larga, muy rara, güey. No, la León Cupra, sí, güey. La Ibiza, ¿cuántos no? HP trae León tu Cupra, mi Mario? Wey, sí, no mames, ¿cuántos wey, HP trae mi Cupra? Pues. Güey, ya nos pasamos. Se supone que la agencia debe traer 240. Pero ya mero tengo ahí un puerquito y creo que ya, después de arreglar las correcciones que trae, creo que sí me voy a aventar ya por empezar una repro. Y meterlo a Dino y ver cómo anda. Digo, no creo que dé lo que se supone que traen de agencia porque pues ya está, ya tiene sus años el carro, pero pues vamos viendo ya cómo está anda. Cascabel. No se ve el cascabel, pues, pero pues yo sé que no va a ser lo mismo, güey. No es lo mismo cuando estás en la prepa a tres hijos después. Ah, sí, no. Señores, pues ya llegó la hora, no me había percatado que ya nos pasamos de las 10:30. Lo hacemos así para que estos videos no duren mucho y algunas personas que los ven al día siguiente, pues obviamente que lo puedan disfrutar, al igual que todos ustedes que estuvieron totalmente en vivo con nosotros. Yo les agradezco el tiempo que estuvieron con nosotros este miércoles, que nos la pasamos a toda madre, que está bien chingón. Ahí está el Lamborghini, ya ven, culeros, que sí está vivo el cabrón, hijo de su rebomba. Hola, culero. No, que no estaba. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por seguirnos como cada miércoles, por estar con nosotros platicando. La verdad es que se puso súper interesante esto. Hoy hubo más preguntas, hoy hubo poco mame, hubo más que aprender. Hablamos de muchísimas cosas, hablamos de turbos, hablamos de tempos, hablamos de headers, hablamos de muchísimas, muchísimas cosas. Mañana voy a estar un rato por Instagram platicando con ustedes, les quiero mostrar algunas cositas. Muchas gracias a los moderadores que estuvieron presentes el día de hoy, vi por ahí a Igonux, vi por ahí a HelloDev, Gustavo Gómez, que se le está rifando muchísimo, muchísimas gracias por tu apoyo, mi estimado. Sigue así, nos está dejando por acá las redes sociales de sus servidores. Si quieren ver lo que fue las carreras clandestinas en Mazatlán, Sinaloa, está en mi Facebook, que me pueden buscar como Néstor Baxson. Ahí pueden ver el en vivo que hice desde Mazatlán. Y pues muchísimas gracias, banda, por todo. Neta que me la paso súper bien con ustedes. Es muy, muy ameno saber que están buenos amigos conectados, viéndonos, platicando. Agradezco a mis amigos que estuvieron el día de hoy, como Javi,
Y Mario, que sí, yo sé claro. que es cansado estar aquí platicando, hablando. No, yo venía, la verdad, yo venía bien hasta la madre. Yo estoy muy cansado. Estoy pues bien el lunes cansado, me vine de Mazatlán. Sorry. El martes regresé de Culiacán, me fui a Culiacán y regresé. Ahorita estoy en vivo, estoy muy cansado, pero estoy muy contento, estoy muy feliz. Mañana voy a descansar, no sé, quiero ver una película, quiero algo tranquilo, quiero estar a gusto. Y ya para echarle ganitas y estar al 100 y recuperarme. Banda, les doy las gracias nuevamente. Me despido de ustedes, diciéndole que Dios me los bendiga mucho, que les dé más, que espero que próximamente puedan lograr todos sus proyectos, todos estos que estamos platicando, todas estas cosas que se están poniendo bastante, bastante interesantes. Entonces, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Échenle ganitas. Mi estimado Javi, ¿algo que no quieras decir? No, que estuvo... Que me disculpen, cabrones, porque anduve bien desvelado hoy. Cotorré un ratito, pero ya me pegó el cansancio. Prometo que la próxima voy a echar desmadre a full. A lo mejor vamos a visitar a Benito, si nos lo permite, y todo wey, sale como debe de salir. Perdón que te lo pregunte en vivo, porque te estoy sí. interrumpiendo. Pero, ¿qué has pensado lo de ir con lo de la Virgen de Guadalupe, güey? No sé, quiero ir, güey. Ya habíamos dicho que íbamos a ir. Sí, de yo hecho, sé que lo del... Está otro proyecto, ¿te acuerdas? Sí, pero lo del otro proyecto está cabrón, güey. Entonces, para ver este fin de semana, si me voy a ir. Ok, ya está, va que va. Y bueno, espero estar también el miércoles porque tengo unas cuestiones que se me han complicado mucho, pero. Sí, güey. He andado para arriba y para abajo, pero de verdad, gracias a todos por estar aquí y conectarse y siempre estar firme, ¿no? Está toda madre, güey. Ah, ya tengo Insta. ¿Ya? Sí, güey, pero ya porque no andaban por Javi, güey. No ya le puse. ¿De back time? Javi sin Instagram. De back-time, algo así. De back time. Déjalo. Ahí está. Sí, lo cambié por unas cuestiones de seguridad que les platico. ¿Qué hubo? Y pues nada, yo despidiéndome. No soy el que están diciendo que soy. Mario Nat en Instagram, ahí como lo pone Gustavo Gómez. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre es interesante ver que la gente, al igual que yo tampoco sabía mucho cuando. Bueno, no sabía nada cuando empecé, y ahorita no sé mucho, pero ya me defiendo. Que vayan aprendiendo, pues nada, eso es todo, gracias por el apoyo. Bueno. Un beso en el Kia. De back, guión bajo time, ok. De back time, es ¿ahí el, está? El Insta. No, así no, no mames. De back, neta está bien, de back, guión bajo time. Neta, sí es pegado, de back, guión bajo time. A ver si se ve, güey. Ahí está, ya enfoco. De back time. Así quedó, bandita. Pues algo más, decirles que estás de administrador de la página del Autódromo Tepatitlán. Cualquier cosa que necesiten. Ah, sí. Hablando del Autódromo, próximamente va a venir algo bueno ahí en el Autódromo para que lo chequen. Todavía estamos ahí planeando unas cosillas. Javi hace rato lo mencionó. Se van a abrir espacios publicitarios para las marcas. Obviamente pues van a tener muy buen alcance con los proyectos, los eventos. Sigan la página, es Autódromo de Tepatitlán. Y próximamente se viene algo bueno. El 21 ahí. Va a haber algo muy bueno para que estén al pendiente ahí en la página. Así es. Y pues muchísimas gracias, amigos. 2 semanas. Nos despedimos de ustedes. Dios me los bendiga hoy y siempre. Y pues estamos en contacto para el próximo miércoles. Nos vemos, síganos en nuestras redes sociales y hasta luego. Hasta luego.